Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadouken Rojo, el número 169. Programa en el que básicamente estamos en cuadro, o sea, Lázaro y yo contra el peligro, que es lo que hay, o sea, entre Aureal out y Marcos es en nuestro. peligro, ¿eh? Sí, hoy hemos tenido que pedir. Estamos tan mal que hemos llamado a Marcos, ojo Ya ves. cuidado, ¿eh? Madre mía. Yo relleno lo que haga falta, ¿eh? Ese es el nivel. Recurrimos, ojo, que es Qué lo peor de maravilla. todo. Recurrimos a Marcos para hablar sobre todo de Microsoft. Joder. Ya. Eso me ha parecido, he notado ahí unos temas ahí un poquito candentes, macho. Temas verdosos, ¿eh? Temas verdosos, que es lo que hay, pero bueno. En fin, don Lazarín, ¿cómo estamos, macho? Pues bien, tío, bien. Como he dicho antes, como te hemos comentado antes, nerviosito ya que me quedan 20 días para escapar. Ahí Para irme a estamos. Latinoamérica a hacer el ruido. Muy Y bien. tengo que decir, Adiós. el Está autobombo. todo lleno, ¿no? Me he puesto mi camiseta para decir que hoy han salido a la venta las entradas de Vista Alegre 2025. Tenemos que vender 5.000 entradas ahí, como sea. Como sea, Así ¿no? que nada, todo el mundo ahí Con a la comprar. mía no cuentes tú. Ya Vale, veré. no, yo sí que la invitación, hombre. Me da ilusión que vinieras, la verdad. No, vamos, me ves en un concierto despistado y yo creo que tú dirás, hostia, algo pasa. Que no, O hombre, que sea, no. le están Seguro que te apuntando lo con pasas bien, pistola. joder. Algo le pasa a este, tío, para estar aquí. Yo te busco ahí un Aquarius, tío, para que estés a gusto. Y... Un acuario, ¿eh? Para que Joder. veas los peces ahí. Vaya tela. Pero bueno, que por cierto, vas a empalmar, ya te dejo, vas a empalmar viaje por allí, ¿no? ¿Y te quedas ahí y luego subes a Nueva York o vas a pasar por España No, por no, aquello a de pasar tal? por España. Si Sí. llegamos el 19 de noviembre, creo que volvemos. Y hasta el 24 de diciembre no me voy. O sea que Madre me mía, queda que. un mesezaco para estar aquí a disfrutar. Sí. Que Nueva York muy bien, pero hace un frío Ya, tío. polar, polar, Sé polar. que me voy a giñar. Pero bueno, no me molesta tanto como a ti el frío. No me Ya. preocupa mucho. Bueno, ya me dirás a tu vuelta, si es que Ya te vuelves. diré, ya te diré. Sí, hombre, volveré. Porque tengo que traerme la PlayStation 5 Pro ahí en la maleta, como sea. Lo que Ya. pasa, que Adiós. es uno de los rumores que iba a comentar luego, pero ya lo digo de paso. Parece que va a Déjalo ser. para luego. Venga, vale, me lo Déjalo para guardo. luego. Tiene Ahí que ya ver con está. Ahí. Switch 2, pero vamos. Ojo, cuidado. Ahí se Ya. queda. Que don Marcos, tío, ¿qué tal estás? Bien, a mí yo, en vez de 20 días, yo estoy esperando a que pasen 30, tío. ¿Qué te pasa? A ver, ¿qué te pasa Joder. dentro de 30? ¿Te vas a comprar la PlayStation 5 Pues Pro o qué? claro. Claro, ¿sabes? La Pro, tío, hay que estrenarla ahí el primer día, macho. Me cago en la leche. Tío, ¿Qué róbala, hago, tío? róbala, hostia. Róbala como yo, ¿no? Sí, tío, esto va a ser como contra los alquileres abusivos, ocupación, pues igual. Contra las consolas abusivas, roba la consola, me cago en todo. Cuidado, Lazarín, que la vas a robar en USA. Que yo creo que Eso es ahí la verdad. cosa es diferente. No sé, no Sí, lo mismo estoy. me llevo un tiro en el culo o algo, ¿eh? ¡Y dónde va el pequeñito! ¡Pum! Tomar por culo. Cuidado, que tú eres un poco como yo, que eres difícil de alcanzar. Tú porque eres enano, yo porque soy muy delgado. Y Eso no es es. difícil que. Pero te pueden dar, Claro. ¿eh? Pero me pueden dar. Sí, además como apunten al pecho me dan en la cabeza, o sea que. Que Te tener apuntan en la cuidado. pierna, le das a la cabeza. Es que está muy junto. Bueno, Hay que en tener fin. cuidado Dispara con al esas niño, cosas. dispara al niño. Joder. Es un No niño es. con una barba de broma que se ha llevado la consola. Hostia, tenía que ser, eso tenía que ser impresionante, ¿eh? Sobre todo abrirla. O sea, diciendo, pero ese está escalando. Ah, no, que está intentando abrir la caja. ¿Te quiere Joder. meter dentro? Oye, que lo mismo necesitas un set de estos de escalada, ¿eh? A Fuera lo de coña, mejor sí, para por que poner lo el mismo, ¿eh? HDMI, tío. Con el cable así al cuello ahí. Y Vaya me tela, engancho. chaval. En Madre fin. mía. O sea, que Marcos está, por supuesto, que estaba ahí. Don José Luis Sanz también. Y Lázaro, ¿contamos con otra pro o no? No, no, o sea, Ya yo solo está decidido, ¿no? si la encuentro Si la en Nueva encuentras con York. poca seguridad, ¿no? No, no. Si la encuentro y la promesa que me ha hecho mi chica de juntar cumpleaños, navidades y no sé qué, y echarme una mano a pagar ese timazo, pues se hace realidad. Si no, le dan por saco. Pero vamos, es que aquí, a ver, En el tiene. fondo la deseas un poco, Lázaro, Sí, la deseo un Lázaro. poco, pero no a ese precio. O sea, la deseo Hombre, ya, gratis. ese Yo la precio no la desea deseo, nadie, tío, pero efectivamente. es lo que hay.
Nada, o sea, tengo que decir lo que he dicho antes. Es que hasta final de año, al parecer, es casi casi confirmado que Nintendo va a anunciar Switch 2 oficialmente. Entonces lo mismo veo eso y digo, ya no me gasto un puto duro en otra consola hasta que no tenga una Switch 2 en casa. Pero eso será marzo, ¿no? Te da tiempo a reunir pelas, hombre, y va a ser más barato. Ya, depende de, ojo, tú reúnes pelas de manera claro, bastante que... rápida, ¿eh? No, pero a ver, no. ¿Qué va a costar? ¿500 euros la Switch 2? Solazaro en dos conciertos no tiene ahí, ¿no? En tres canciones lo tengo. Joder. En fin, vaya tela, ¿eh? O sea que ahí el eje central es Belén, básicamente, ¿no? Sí, 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 es la... Es la movida. Es la palanca, tío, como el Barça. Palancón. Joder. Es la palanca, tío. Bien, hombre, bien. En fin. Bueno, tío, pues ya me diréis qué tal, ¿eh? Ya diréis qué tal. A no ser ya toda España, sí. Va a ser una auténtica aventura conversacional, me temo. Ya. Hasta que la convenza. Pero bueno, nada, ya espero veremos. Espero que merezca la pena. Los 4 frames por segundo y tal, yo creo que... Buah, tío, yo estoy deseando disfrutar de eso. Voy a jugar con unos prismáticos, tío, para ver los píxeles ahí. Directamente. Que sí, que algo se va a notar ahí. No se va a notar una mierda, pero solo por el hecho de traerme la 200 pavos más barata, solo por eso dices... Bueno, ¿no? Pavos más barato. Hostia, sí. Te tengo que encargar a lo mejor cereales. Lo que pasa es que lo mismo vas un poco petado ya, ¿eh? Es que los tengo machacados, tío, compactados. Así está dentro de calcetines en la maleta, ¿eh? Los cereales. No, tío, pero es que la historia está que los has traído de queso. Yo quería de caramelo. En fin, no es que son diferentes a los de aquí. Los Pops americanos están 17.000 veces mejores que los Pops aquí malos y asquerosos chicos europeos. Yo, si quieres, yo me bajo aquí al Taste of America, que lo tengo aquí abajo, te compro 4 cajas y te digo que las he traído de Nueva York y ya está. Es que creo que la última no había Pops. Tengo que preguntar a Pincel. A ver si bajo a mirarlo, que lo tengo ahí. Es que son muy diferentes. La gente que los come, los consume los dos, sabe de lo que hablo. Es que son cosas diferentes. Y es importante. Pero bueno, en fin. Que vamos con el tema Scaletil, que hay cosas pocas, pero hay cosas de las que hablar. Sobre todo Microsoft, como decía al principio. Hay que centrarse en Microsoft, que está, según parece, están ahí indagando por qué narices las compañías no lanzan sus juegos en Xbox y sí en la competencia. Ojo, cuidado. Siguiendo con Microsoft, que por cierto, eso creo que no está en planillo, lo he metido ahí después, pero claro, hay que hablar de 343 Industries cambia su nombre a Halo Studios. Hay que hablar un poquito del asunto. Más cositas. Ubisoft, que en un principio ya reconoce abiertamente que está estudiando todas y cada una de las posibilidades de compra que llegan a sus oficinas. Que, en fin, está bastante clarinet. Y para terminar, un poquito de Starfield Shattered Space expansión, que una vez más no ha terminado de cuajar. Yo creo que ni a Marcos le ha adelantado, pero bueno. Luego lo hablamos, pero creo que tiene Metacritic más bajo que Concord. Bueno, creo no, doy fe. Dos fe, ¿no? Dos puntitos menos, algo así, pero sí, está más bajo. Es lo que hay. Y luego, pues eso, gameplays de mierda, pero he rescatado uno muy majo para mi querido Marcos. Luego el resto, pues... Hay uno que es el mejor que hemos hecho en los dos últimos años, a lo mejor. Sí. Posiblemente. Y luego un poquito de Solomillo. En este caso, segundas partes que se comieron al original. Como por ejemplo, mejor ejemplo... Street Fighter 2, yo creo que es el que se nos viene a la cabeza a todo Christ. Canónico. Pero bueno, antes de Don Lazarín, ¿a qué has estado jugando lately? He jugado muy poco. Muy poco. Últimamente esa frase siempre empieza, arrancas así, tío. Fatal, Fatal. Bueno, he jugado un poquito más Astro Bot, chavales. A ver. Un poquito más Astro Bot. Como dos niveles más, por lo menos, ¿no? No, habré jugado... La verdad es que pensé que había jugado menos, pero llevo 4 horas de juego. No me he enterado. Se han pasado ahí a toda hostia. Es verdad que lo estoy disfrutando... A ver cómo explicarlo. A ver. Lo estoy disfrutando a nivel artístico y a nivel simpatía, porque es muy simpático. Y tiene cosas... Todavía me falta mucho juego y tal. Pero tiene cosas como el nivel de Ape Escape, que es la hostia, que es divertidísimo, que te descojonas. Joder, que es verdad
qué diferentes somos, tío. En fin. Ese y otro que no voy a desvelar, que cuando lo veas te imaginas, ya vas a decir, es este. Vale. Por aquello de ser especiales, que son los niveles, digamos, especiales como de premio, de premio por, cuando vi los Monades, que no mal, pero dije, hostia, no sé. Ah, pero creo que se puede sacar, mucho, tío. Que se puede sacar de, no sé, ¿no? Estamos hablando de Sony, no sé. Como que alguna otra más interesante hay. Pero bueno, sí, hombre, pero yo, vamos, es simpático y le pega mogollón, porque es un... Y en Japón tiene mucha fuerza, coña. Tiene que claro. Repartir ahí un poco. Sarugechu. Pues hasta ahora, o sea, me estaba gustando, pero he ido jugando como muy poco a poco, porque ¿sí? Me faltaba un puntito de desafío. Hasta que he llegado a estos niveles, que he llegado a estos niveles que estáis viendo, que son los de los símbolos de, sí. De PlayStation, que aquí ya la cosa se puso seria. Así que nada. Hombre, seria. Hombre, comparado con los otros, que los otros es un paseíto. Hay algunos que son muy Este del armadillo, joder, estuve a punto de terminarlo dos veces, así como al segundo intento, sí. Y luego tuve que intentarlo con 40 veces, tío. Ahí, para mí solo hay que uno, te caes en gilipolleces todo el rato, que vas fallando ahí en cosas absurdas. Es psicológico, porque es lo que tú dices, a veces que estás a punto de llegar al final por un salto mal medido en el último momento. Y te encallas ahí y estás ahí 25 o 30 veces ahí cabreado. Además que eres súper consciente de esto, si es que esto es así, si es que está tirado, si es que lo, sí. Si es que y pin y mueres 20.000 veces. Pero bueno, en fin, lo pillaré un poquito ahí con más ganas, que es verdad que me ha costado arrancar, pero me está gustando mucho. Joder, a mí es que me encantó el juego este, tío, de verdad que me encantó. Está muy guay, la verdad es que está muy guay. Tío. De hecho, ya te digo que me faltaba un puntito de dificultad, pero ya con estos niveles ya me voy quedando más a gusto. Sí, a mí es que eso ya te digo, o sea, igual que los hay juegos ultra imposibles, a mí que de vez en cuando haya juegos de este estilo que incluso los disfrutas, no creo también. Que haya que estar martirizado continuamente. Claro. Yo creo que lo que más me jode es completar un nivel que no cuesta excesivamente, al menos los primeros. O sea, yo hablo de 4 horas sí. Jugadas. Sí, sí, completar sí. Un nivel, saber que te has dejado no sé qué y tener que volver a hacerlo sabiendo que lo vas a hacer, que es un paseo. Que es como, uff. O sea, ya. Otra vez a tal, a comprar el pajarito que te indique dónde están lo que ¿cómo? Te has dejado y hacerte otra vez todo el nivel que sabes que va a ser... ¿Qué has dicho del pajarito, tú? Sí, hombre, el pajarito ese que te ayuda. No sé, un no, pajarito. ¿No sí. El pájaro madre de los mía. Secretos. Coño, el cuando vuelves a entrar en un nivel que ya has completado, pues hay una jaula. No sale ni un puto pajarito, tío. Sí, hombre, hay una jaula con una cúpula, que rompes la cúpula y hay como una especie de buzón. ¿Cómo? Y tiras del buzón y sale un pájaro. ¿Pero qué que dices, es un radar. ¿Qué? ¿Qué es, coño? ¿No has visto, tío? Le pagas 200 monedas y te dice... Claro, por 200 monedas te sigue el pájaro y cuando hay un secreto que no tienes, empieza a hacer tu y según te vas acercando, anda, te no indica jodas. Donde hay robots de estos que llevas en el mando o piezas de puzzle. Si es que pues Sergio solo tiene ojos para Nintendo, macho. No me he enterado, tío. O sea, pero vamos, para una gilipollez en particular... Que me costó encontrarla, pues no sabía dónde tal, me hubiera venido bien, pero no. Oye, Lázaro, ¿qué te ha parecido la física de los dados, por ejemplo, cuando abres el furgón ese destruido? La física de los dados. Hostia, sí, no sé. La fase del bingo, esa de las tragaperras. Este no ha llegado. Es que no he llegado. Bien, claro, no he llegado. No, pues ya me he llegado. Sí, yo me he pasado a la mona Carola, tío. Mola, ¿eh? Sí. Que son una cara y los final bosses, tío. Me flipó el jefe del nivel de Ape Escape. Que estás, tienes que perseguirle, darle una hostia, pues como cuando con el Ape Escape tienes que perseguirle. Y claro, estás en una plataforma que te caes y tal, y llega un momento que ya deja de. O sea, le pillas, pues se tropieza al solo y se cae y hace cataplón. Y se cae de boca y hace así. Y le pillas con la esa. Pero bueno, en fin, que eso, que me está gustando, pero me molan los juegos un poquito más jodidos. Pero bueno luego tiene algunos secretillos más escondidos. Sí, no, nada, sí, no. Ya, o sea, después de lo de los símbolos estos de los triángulos, ya he dicho, vale, ya por lo menos hay otra cosita. Así que nada.
Más cosas, don Lazarín. Más cosas. Pues he jugado. Ayer estuve, tío, un buen rato. Pero un buen rato. Jugando a mierdas retro. O sea, ya, me interesa. Me puse el cacharrón este, tío, y me puse a ver mierdas. Ah, es verdad. Esto ya lo he recomendado varias veces, pero es que no puedo dejar de recomendarlo, que es... O sea, siempre digo, las Tortugas Ninja es el mejor juego de no sé qué. Pero este juego, que se llama Dengin Makai, que es de Van Presto, es un adelantado a su tiempo brutal. Es un juego de hostias, con magias, con poderes para hacer entre dos personajes, que uno coge al otro y lo lanza y no sé qué. Largo de la hostia, con combos, con mil mierdas. Este salió en Super Nintendo y se llamaba Ghost Chaser Densei. Y era, bueno, está un poquito capado, le faltaban personajes, en pantalla salían dos enemigos o algo así, sí, nada más. Lo de siempre de Super Nintendo. Pero la recreativa... Bueno, lo de siempre de Super Nintendo al principio, cuidado. Bueno, sí. Cuidado. Es verdad que sí, que eso es al principio, pero bueno. Pero esta recreativa es una cosa loquísima, ¿eh? Está de puta madre. Pues este, sí. Y hay otro que comenté también, que se llama Gaia Crusaders, que está un poco así al nivel. Pero este Dengin Makai es cojonudo, cojonudo, cojonudo. Así que jugarlo, que es muy divertido. Joder, tío, lo que pasa es que la diferencia, tío, con de... Es que claro, la recreativa no la había visto, ¿eh? La diferencia, claro, es que... de sprites con su... Pues, es que Super Nintendo son unos monetes así pequeñicos y salen nada, salen yo creo que dos enemigos o tres como muchísimo. Que es brutal, aquí sería, ¿no? Aquí sería la de Dios, claro, y ahí la que se lía, ¿ves? O sea, la patada esa y el gancho cuando tienes a un montón de enemigos pues tienen más sentido. Se pueden hacer cosas muy guays y es muy divertido, así que nada, probarlo. Bien. Pues le voy a probar en recreativa, tío, me quedo con las ganas, la verdad. Pruébalo, que es muy bueno. Muy bien, es del 93, dice Drakan. Pues no estoy seguro, tío. Pero vamos a rebobinar en el vídeo de YouTube. Y te lo digo ahora mismo. A ver. Hander Klanen y Hanemane. Ya, bueno, pero sí, así tardamos menos. A ver. En fin. Vaya, esta intro no la tenía Super Nintendo, ¿eh? Esta mola más. Bueno, tampoco es que sea una cosa muy loca, ¿eh? 94. Dengin Makai, 94. Es de Binky Soft. ¿Cómo? Es de Binky Soft, programado por... Pues tío, un estudio que ha debido hacer dos juegos, tío, básicamente. Winky Soft, tío. Dinky Winky, ¿eh? Winky Soft, sí. Qué maravilla. En fin, y también estuve jugando... Esto lo enseño aquí, que mola más. No mola más porque no se va a ver una mierda. Que sí, hombre, recuperé el Castlevania, que esto mola jugarlo siempre. Y le puse un shader ahí para que se viera un poco como una pantalla de una tele de tubo, así un poco abombado. Mm-hmm. Se ve una puta mierda. Se ve una mierda. ¡Ay, ay! ¡Soy Alucardo! ¡Soy Alucardo! ¡Alucardo! ¡Alucardo! ¡Alucardo, dama! En fin, pues eso, Symphony of the Night, que yo creo que es el juego, junto con Earthbound, que más veces he empezado, tío. Pero sí, pero Castlevania sí me lo he acabado. No como Earthbound, que no lo acabo nunca y no creo que me lo vaya a terminar nunca. Mira, a lo mejor aprovecho esta mierda y me lo juego. Pero bueno, en fin. Y ya estaría. ¿Qué estaba diciendo? Mira, Sergio. Ya, es que estoy... Sí, no, es que está Drakan como siempre, metiéndose con Super ahí y hay que defender la Super Nintendo. Es que es una cosa, tío. Hombre, el port de Super Nintendo... Sí, claro, es que no... No, a ver, no ha dicho que el port del principio... O sea, que el port... fuera del principio, sino que los juegos que tenían pocos sprites en pantalla son del principio. Si Drakan aquí dice, entonces no era muy del principio el port ese por ser el 93, 94, tal y cual. Pero lo que le he dicho, pues depende de quién cogiera la consola. Claro, mira Capcom. Sí. Final Fight al principio era lo que era, tú luego coges el 2 y el 3 y hay la diferencia técnica. Hombre, el 2 todavía era un poco... Era flojo, pero técnicamente se notaba. O sea, sí. Yo me refiero en tema técnico solo. No, y el 3 era la hostia. A eso estamos. Pero bueno, más cosas. Hasta ahí ya, ¿no? Supongo, ¿no? Has estado ya. Sí, a ver, he jugado un montón de mierdecitas de recreativa en eso, pero nada así especialmente notable, aparte del Dengin Makai. Poco muy más. Bien. Dice el Drakan este, qué asco me da, tío. Le tendremos por aquí un bebé, que es para picarme. Pues sí, tío. Qué personaje, tío, de verdad. En fin, don Marcos, tío. Tú dirás. Bueno, acabé Astrobot.
me divertí mucho. Los niveles esos algunos me sacaron de quicio, es reconocerlo. Pero solo había chungo el del pato, por no estropearlo, ¿te acuerdas? El pato acuático, por así decirlo. Sí, no, pero hay algunos esos que prácticamente te haces tres cuartos muy fácil y luego por una tontería ahí que te quedas... Pues es psicológico. Pero es verdad que, oye, demandan habilidad. Y luego hay otra cosa más adelante, que tampoco voy a decir, que también es muy difícil. Y que también... Bueno, pero es todo con el tema de los símbolos, o son más cosas. Más cosas, yo creo. Símbolos, y luego hay un extra final, si haces determinada tarea. Ah, vale, como un nivel secreto, ¿no? Al final. Sí. Qué maravilla. Con una, que he de decir que la recompensa de ese nivel es para matarles, pero es para matarles. Eso, bueno, thank you for playing, ¿no? De los finales de Super Nintendo aquellos. No voy a decir nada, lógicamente, pero yo cuando lo vi dije, no me lo puedo creer. O sea, parece un troleo personal hacia mi persona, tío, pero bueno. Bueno, pero yo implícito un trofeo y ya con eso lo tienes justificado. Ya estaría. Y nada, bajo. Tiene cosas muy chulas, ya veréis, ahí ya lo verás, Lázaro. Tú disfrútalo porque tiene niveles. Cuando parece llegas a un nivel de asombro que más o menos dices, joder, está muy curado, el cariño a Play en la leche y tal, te vuelve a sorprender más. Es verdad que si has jugado a VR y a Missions, hay cosas que te sorprenden un poquito menos, porque hay escenarios que más o menos recuperan y transforman y demás. Pero es que es muy largo, divertido, es bonito, es alegre, es muy completo. No sé, es una sensación muy buena. A mí yo disfruto mucho este septiembre con él. Un juego agarrar. Y puedes sumar horitas tranquilamente. O sea, si quieres ver todo y conseguir todo y demás, pues ir a 20 horas perfectamente. O sea, es que el tema de las horas a mí me hace... Claro, es un debate aparte, pero... Es que yo prefiero... Es un mundo aparte. De un tiempo a esta parte, o sea, te diría que hace ya bastantes años ya, prefiero mil veces un juego corto, o sea, que sea realmente corto, pero que esté bien hecho... A de estos que son, no, tal y cual, pero te meten fases de relleno y tal y cual. Yo prefiero, o sea, con este nivel de detalle y de mimo y de cuidado con que se ha hecho. Es que, claro, en este tipo de juegos, si tú repites niveles, por ejemplo, o sea, aunque solo sea de estructura, claro, tú puedes sacar muchísimos más, por así decirlo. Pero, coño, otra cosa no, pero Astro Bot, joder, es que es muy difícil ver dos niveles incluso parecidos. Sí, sí, no repite nada. Sí, estoy viendo esto y estoy flipando. O sea, que he hecho un nivel en el que haya un nivel más pequeño y que tengas que hacerte pequeño. La colegilla de ratón se le pone. Me parece acojonante. No, es verdad que aunque sea largo o te parezca más largo de lo que debería un juego de estos, yo es lo que digo, tengo la sensación de no haber jugado una mierda y son 4 horas lo que le he pegado. O sea, sin enterarme, ¿eh? En 2 sesiones de voy a ver qué tal. O sea, casi prefiero que dure y que no te des cuenta a que tengas esa sensación de a ver si se acaba esto ya. En plan, Uncharted 4, por ejemplo. Joder. Y aunque la jugación es mínima, pero te apetece ver los detalles, el escenario, acercarte a un enemigo para ver cómo es. Hacer una torpeza para ver si llegas a tal sitio y perder una vida. O sea... Sí, yo creo que es el juego en el que más me ha desesperado la velocidad a la que gira la cámara, porque quiero verlo todo y es muy lenta. Para mí, pues fíjate. Que te subes a lo alto de los sitios y empiezas a mirar y es como... ¡Hostia, que no llego! Es un poco... Lo que acaba de decir es uno de los pequeños detalles, que no lo comenté, me parece ridículo, la verdad, pero yo echo de menos. O sea, la velocidad de la cámara... Bueno, sobre pues todo se puede cambiar el menú, ¿no? No se puede. No, yo a lo mejor es como yo no lo he mirado. Ese, el pájaro eso que decís, que se puede cambiar. Mira cómo le he marcado dónde está el secretico que le falta, ¿sabes? Hostia, es verdad, no lo había visto nunca. Se está muy bien, está pensada más para que consigas todo. Sí, que no te vuelvas loco. Pues me hubiera venido bien para, sobre todo para uno, una mierda que me faltaba que no sabía dónde coño estaba. Estaba en un tronco asqueroso, tío. O sea, claro, es que hay secretos. O sea, hay cosas random, por, tío. Estaba por random. Lo que yo he jugado, hay secretos evidentes y hay otras cosas que dices, hostia, es que coge este objeto, mira hacia atrás y ahora lo lanzas, que me ha pasado en plan, hostia, es que no sabía cómo hacer cosas, pero que el pajarete ahí está atento. Aún así tampoco es evidente lo que acabo de decir, porque el pájaro te indica, está ahí el secreto, dices, pero si es que no puedo romper eso, ¿qué coño hago? A lo mejor te marca el suelo y dices tú, pero ¿y cómo? Claro. Abajo. Ya, esto, pero bueno, lo que se está viendo ahora, las salidas secretas, ya dejamos a Astro Bot, que hemos hablado mucho, me encanta. O sea, el guiño ese a Super Mario World me parece... Sí, a las salidas alternativas ahí en medio del nivel.
Es un, vamos, es solo un, falta una Ghost Mario House, World. Una Ghost House ahí tal cual para decir a tomar. Ya está, pero qué bueno. Maravilla. Más cosas, don Marcos. Pues también me completé el de Plucky Squire. Plucky Squire, el escudero valiente, ¿no? Me lo han traducido. Sí. Y también lo disfrutaba a su manera también, es otra cosa, pero es un juego que está bastante bien, tío. Es bonito, es original, tiene la narrativa justa para que te enganche un poco el argumento y a nivel gráfico está currante. Es verdad que hay que optimizarlo un poco, se me colgó dos o tres veces y tal. Hostia, ¿sí? En 3D sobre todo. Y aquí en 2D al pasar de páginas me colgó un par de veces también, pero está muy bien. Y en el momento este en el que de pronto pasas a las 3D, aunque es evidente porque lo has visto en pantalla... ¡Claro! Eso mola mucho. Eso mola muchísimo. Te sorprende menos. Yo afortunadamente no lo había visto. O sea, que me lo disfruté a tope. Pero mola un montón porque dices, joder, esta gente no ha hecho solo el típico desarrollo 2D bonito sobre un libro que es ingenioso y tal, pero ya se ha visto en ocasiones. Pero ahora te mete las fases en 3D que, bueno, son cortitas y también básicas y demás, pero que gráficamente tienen el nivel necesario para aguantar guay. El tipo del... Sí. Yo soy de los... De esta gente, de los pocos que lo han defendido, ¿eh? Porque madre mía. No, lo que pasa es que ni una. A ver, estáis las dos vertientes, los dos extremos. Tú por un lado y, cómo no, Vinagre por otro. Joder, es que Vinagre. ¿No? Vinagre es muy Vinagre. Lo es que pasa radical. Que, sí, este lo que sí que es cierto es que te más. Sí, lo que pasa es que es muy infantil, pero yo no lo digo como algo malo. Es un juego infantil. O sea, para la estética que tiene tampoco te intenta meter otra cosa en la cabeza. O sea, claro, no, claro. Que no pasa nada. O sea, yo soy un... Joder, yo tengo mil sobrinos. Yo soy un firme defensor de los juegos infantiles. Insisto, que no tienen por qué ser todos imposibles. Pero es cierto que... Joder, ¿a ti no te ha pasado mal? ¿Este le jugaste, Marcos, después de Astrobot? ¿Inmediatamente o no? Sí, ¿Y no te quedaste un poco diciendo sí, pero no? O sea, es que sí, claro. Es otra cosa. Lo tienes que tomar de otra manera. Y sí, yo no es muy fácil, pero es que, a ver, si todos los juegos infantiles tuvieran este nivel, viviríamos en un mundo ideal. O sea, claro. Hay que darle mucho mérito. Sí, claro. Correcto. Totalmente de acuerdo. Yo no he encontrado el paralelismo con Astrobot. O sea, no me parece que sean comparables. O sea, no es eso. Si me refiero a que joder, sales de un juego... que entra por los ojos un poco infantil, de estética infantil, como es Astrobot, por así decirlo. Y luego te plantas este, que no tiene nada que ver, pero tal, joder, es que el nivel de profundidad de uno sí, hombre, y otro no tiene nada que ver. A eso me refiero. Hay un salto importantísimo, pero claro, es que estamos comparando el que puede ser juego del año y el mejor plataforma que ha hecho Sony en años con a mí un me juego sigue indie que concentra su gracia en el estilo artístico. Sí, claro. Una pregunta, Marcos, tío. ¿A ti te gusta más, por curiosidad, el Astrobot o el Rescue Mission? ¿Cuál te mola más? A ver, creo que eso lo comenté en Generación Z80. El Rescue Missions es que empieza a tope, o sea, empieza con toda la intensidad directa. O sea, es eléctrico de inicio. Y el Astrobot va poquito a poco para que vayas saboreando todo y te metas en el mundo, en la estética, en lo que te ofrece. Que hay mucha gente que a lo mejor, aunque fuera un juego de descarga, mucha gente ni lo ha probado. Y el de VR, pues imagínate el porcentaje de gente que lo haya jugado. Entonces, Astrobot es popular, pero no tanto como creemos. Entonces, hay que introducirlo bien, hay que mostrar todo, todas las posibilidades, poquito a poco. Y por eso a mí, los primeros dos o tres niveles, se me hacía un poquito suavecito. O sea, era como muy... Como vacío, entre comillas, ¿no? Como joder, sí. más acción, más ritmo. Claro, más es lo que me pasaba a mí. Sí. Las situaciones del Missions, ¿no? Pero yo creo que es que cada uno cumple su función. El otro es una demostración del mando de lujo, auténtico lujo, con todo el mundo Play ahí metido y un homenaje a la Play 5 y lo que hay detrás y todo esto. Y el otro es un juego completo de principio a fin, como no se veía en plataformas 3D desde hace mucho. Entonces, yo creo que la diferencia es esa, para mí, ¿eh? Vale, es que para mí el VR, el Rescue Mission, me parece glorioso. O sea, me parece un nivel top, pero porque no tiene comparación. Claro, con nada, claro, claro. Es así. Es verdad. Te había entendido sobre el descargable. La diferencia no, el descargable es otra cosa. El otro, el VR es un juego que no tiene comparación. Sí, es único. Es totalmente único. Es una auténtica obra maestra. A ver si un día Sony hace alguna cosita y lo saca en Steam para que la gente lo pueda probar en... Sí. En otros formatos y tal, y que lo disfrute, ahora que es un poquito más popular el personaje y tal, porque es un juego, es un legado a la realidad virtual que pocas veces se ha visto, o sea, es una absoluta maravilla. Sí, bueno,
Más cositas, Marcos, perdón por la interrupción. Más cositas, pues aproveché el PlayStation Plus para jugarme el Under the Waves, que lo tenía pendiente. Uh-huh. Y me ha gustado bastante, me ha gustado bastante. ¿Cuánto dura, tío? Pues depende un poco, porque tiene también coleccionables y cosas que te puedes ir a los extremos del mapa y demás. Ponle, depende de la persona, entre 8 y 12 horas. Vale. Por así decirlo. Jugando tranquilo. Yo es que juego tranquilo las cosas y las disfruto. Entonces, me pregunto porque si es, de hora, si es muy largo, si no, es muy largo me da pereza. No, a ver, si vas directo, yo creo que puedes llegar incluso a las 6 horas. Uh-huh. Pero te perdería mucho extra y mucha carga narrativa que tiene bastante. Uh-huh. De verdad que decir eso a veces parece negativo, pero si hay una buena historia, una historia sólida, también te guía durante el juego. Pero la fase de submarinismo y con el cacharrito submarino este está muy bien hecha. O sea, a nivel físico y tal está bastante bien hecho el juego. Uh-huh. Está bastante bien hecho, es divertido y además tiene un tiempo de tranquilidad de todos los juegos de submarinismo. Tienen también su forma especial de transmitirte la jugabilidad. Yo esto no lo había visto en la vida, tío. Esto no está mal el juego, no está mal, ¿eh? A mí me llama la atención. Que... Está apadrinado por Quantic Dream. También te aviso, ¿eh? No te lo pongas después de comer. Si has comido así opíparamente. Yo creo que se va a quedar frito. Después de comer no son apropiados ninguno. Esto es como Dave the Diver, pero serio, ¿no? Un poco. Sí, no, es serio, es seriete, ¿eh? Narrativa. Están preguntando por ahí qué juego es. Under the Waves. Under the Waves. No te veo jugando a esto, Lazarín. Yo tampoco, pero bueno, quién sabe. No, que no. Pero bueno, de repente me. A ver, a mí el rollo, el efecto este submarino y tal, siempre me mola. Y a mí me atrae un poco, ¿eh? El tema de la. Pruébalo y además en media hora, en una hora ya sabes si vas a seguir o no. O sea que es claro. Lo mismo lo pruebo. Juegos íntimos para explorar. No lo va a probar. Mismo. Exploras a ti mismo en estos juegos. No va a probar. Es que me juego lo que quieras, tío. A la Play 5 Pro esa. Roba dos. Hombre, a ver, si me dices eso me lo acabo esta noche. Y mañana te lo cuento, ¿sabes? Yo creo que ni por esas, tronco, ni por esas. Y como es evidente. Pongo el gato ahí con los mandos, tío. Cascos obligatorios. Casco porro. Más cositas, a ver. ¿Cómo le cunde a nuestro querido Marcos, eh? Ya ves. No te creas, porque estoy esperando a la pro, tío, y tengo los juegos ahí frenados, tío. Joder. Frenados para verlos bien, macho. Sí, frenados los tiene Sony. Les ha quitado ahí 12 frames, tío. Tengo el Star Wars ese con unas cuantas horas de juego esperando a que lo arreglen, porque va un poquito ahí como va. Y alguna que otra cosa más, tío, que quiero jugarla ya en pro. Entonces estoy cogiendo cosas de otros lados para jugar. Joder. Vamos a ver, otra cosita. ¿Cómo vas a jugar de bien a tu Kingdom Come, el Deliverance 2, en tu pro? Ese le vas a disfrutar como un cerdo, ¿eh? Mando de resolución. El ray tracing de las velas reflejadas en el casco ahí, macho. Es que madre mía, tío. Madre mía. Pues le he dado al Nobody Wants to Die ese que me recomendaste. Ajá. A ver, ¿qué te parece? Un poquito y me está gustando mucho. Me gusta mucho. No puedo evitarlo. Así que no tienes que moverte mucho y son secuencias cortas y diálogos y decisiones e investigación. Eso me parece bien de vez en cuando para desengrasar. Sí. Y gráficamente es muy bonito. Está muy bien hecho. Sí, a mí es que todo lo que es tema misterio me llama la atención. Hasta tal punto es así que incluso el nuevo Life is Strange, que tampoco es que sea mi saga favorita precisamente, como es de asesinato tal y cual, le voy a probar. O sea, todo lo que sea Assassinate, bien. Me gusta. Todo eso, ok. Yo esto lo tengo pendiente, tío. Estoy pendiente porque me... Está bien, está chulo, tío. Me parece de estos que dices, voy a probarlo 5 minutos, a ver si mañana sigo. Y al final estás una hora y media. Y te lo has terminado casi, ¿no? Sí, además y es corto. No creo que sea muy... Horas. Sí, que será... A mí me durará 5 o 6 porque me gusta ver todos los escenarios. Sí, a mí también. A mí me dura un poco más de lo normal, pero es así. Aparte está muy bien hecho y el tema de reconstruir las escenas de los, sí, de los crímenes, por así decirlo, de los casos y te la molabas. Está muy bien. Y la estética, sí. Joder. Ojo, la estética mola. Como abre la puerta como este... y ves ahí cómo está suspendido ahí en la ciudad. Sí. Es que en juegos como este, los grafistas y los artistas se tienen que forzar bastante más porque estás dando vueltas por el mismo escenario, sí, mucho más que en cualquier otro juego.
que tienes que estar ahí fijándote en detalles y tienen que tenerlo todo bonito, sí. Bonito. Además, correcto. Hacer un escenario tan pequeño y tan cerrado no tienen excusas. Claro. Correcto. Vale, muy bien. Y luego ya por último, que me jugué la demo del Metaphor Fantasio. Hostia, yo no he creído, macho. ¿Qué tal, tío? Pues le están dando notazas por ahí. Sí, sí, le han dado notazas. Si lo juegas, sí. Entran dudas de todo lo que tenías pendiente por jugar y meterte con el juego. No te digo otra cosa. Pero tan bueno es, tío. Eso parece, sí. Esa gente es muy buena, tío. Mira que tienen cosas que les pasa como a la gente de From. El tema de los laberintos, de los ¿sabes? Que son muy sencillas, tío. O sea, que... Uh-huh. El diseño de niveles tampoco es que sea nada espectacular en algunos momentos. Parece muy básico de un juego japonés de segunda clase y tal. Pero es que el tema del el diseño de la interfaz, la historia... La interfaz es un poco Persona 5, sí. Le han dado ahí un toquecín y ya está, ¿no? Los personajes que te metes con ellos ya desde el minuto uno, lo que te cuenta, cómo te lo cuenta, que puedes el combate puede ser en tiempo real y con enemigos más pequeñitos y por turno, si quieres complicarlo más. Sí. Sí, sí, sí. ¿Has visto qué tal? Es que bien, porque te acercas al enemigo y pone pulsa triángulo para que te metas a combate por turnos, o si le das hostias al botón, lo machacas directamente. Hostia, el triángulo pone team, no recuerdo nada, pone team, equipo, y ya te metes en el combate por turnos, y si no, pues le das hostias a los enemigos normales, claro. Y además hay algunos que les quitas no toda la energía y ya tienes que meterte en el combate por turnos. Uh-huh. Pero es una opción para las zonas que tienes que recorrer varias veces el backtracking. No tener que estar matando enemigos flojos todo el rato. A mí eso me parece sensacional. Por turnos, que te quita un poco de tiempo. Esto le pegas un mandoble y ya lo has fundido. Esto es un poco fantasía. Es un fantasía medieval. Medieval, ¿no? Sí. Que le faltaba un poco a esta gente también. Así que tengo mega recomendable. Final 16 todavía, tío. Claro, es que hay muchos, tío. Y la demo esta te va a las 5 o 6 horas. Depende cómo gestiones el tiempo en la ciudad. En la última parte. Sí, es que dice que el juego corto no es, ¿eh? Como el juego Persona, básicamente. 180 horas, dijo el creador. 173, si quieres hacerlo. ¡Hostia! Se te corta la pena. Seguro que te vas a más. Porque él, como se sabe las cosas, va más deprisa. Gallica se llama el personaje. Mira, Gallica. ¡Váyatela! Ya has jugado a eso solo, macho. Madre mía, tío. Solo. Joder, es que me... Uf. Yo, es que lo que me pasa con estos juegos, tío, yo, hay muchas letras ahí, tío. O sea, ¿qué es lo que tiene? Como mis sobrinos, que sí, que tienes que leer. ¿Ahora qué es? El mapa donde estás, el no sé qué, te llama Chuchi, la tienda que no sé cuántos. Y tío, ¿sabes? Martín, cada uno elige los parámetros que le interesan. Por ejemplo, lo de la hora del día o lo que sea, lo puede mirar de rojo en algún momento y tal. Pero al fin y al cabo no es importante. Me parece que está casi ya en rol coreano de estos... El Black Desert y esas mierdas que tienes el 60% de pantalla llena de textos y de marcadores y de mierdas, tío. Me da un poco de hammer. Pero bueno. Pruébalo. Que sale tal que... Esto sale tal que ya, además. Sale el 11, si no recuerdo mal, ¿no? Bien, sale el 11. Sí. Oye, bueno, ¿cuándo sale Silent Hill 2? Mañana. Correcto, ¿no? Y ayer ya podían jugarlo por la noche los que tenían la Deluxe. Ay. Madre mía. Este va a ser el siguiente. Como no pone, en la historia no pone PS5 Pro en el Hansh, voy a jugarle ya directamente. Pues cuidado, porque había por ahí una comparativa de Digital Foundry que lo mismo tenéis que aguantar un mesecito para jugar. Sí, según parece cae en rendimiento, pero eso era... Cae bastante en cuanto a frames, pero bueno. Pero falta el parche el día 1, ¿eh? A ver qué va a pasar aquí. A ver qué pasa. Bueno. Nos pones serios. A ver, cositas. He empezado con una cosa que se llama Grapple Dogs Canin Cosmic Canin. Estás diciendo palabras al azar, ¿eh? Sí, un poquito, ¿eh? Te estaba pillando. Es la segunda parte de un juego que se llama Grapple Dogs, así a secas y tal, que es un juego muy tonto, que en este caso me ha caído porque le he tenido que analizar, pero es un juego muy de Marcos, también te digo. Sí, son plataformas... Muy tonto. Tonto bien, ¿no? O sea, Grapple Dog Cosmic Canines. Plataformas 2D. Muy de la vieja escuela. Muy dos personajes jugables que son muy parecidos, pero uno tiene un arma así de fuego y otro no. Y bueno, tiene diferencias así sutiles. Que la estética es un poco así, pero una vez que te pones a jugar,
es control perfecto. Ay, o sea, es, es control perfecto. Coleccionables bien, o sea, muy a la antigua usanza. Son 3 más 1, por así decirlo. Y muy divertido, o sea, muy, muy, muy tonto, en el mejor de los sentidos, pero muy divertido. Como estáis viendo ahí, así en un vídeo, así, tin, 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 hay un montón de mecánicas diferentes que van introduciendo así con, pues eso, poquito a poco. Y a mí me parece de lo más entretenido. O sea, jefes finales también, como se está viendo, muy disfrutable. Es muy tonto, tampoco voy a venderlo mucho más porque es lo que hay. Y la gracia que tiene, una de ellas, es que, como dice su título, o sea, los dos perritos pueden lanzar un gancho que se puede, pues eso, enganchar a según qué parte de los escenarios, solo muy, muy, muy concretas, y quieras que no, le da un toquecito chulín, porque además se controla muy bien. Te digo, bastante recomendable. Además de visualmente me recuerda un poco a Celeste. No, bueno, también. El bordecito. Pero... Es más sencillote todavía. Es más fácil que Celeste, ¿no? En cuanto a dificultad, sí. ¿Está en consola todavía? No, sigue en Steam solo. No, está en consola. Yo le he jugado en Switch, de hecho. Si no recuerdo, a lo mejor creo que sí le jugué en Switch. No me acuerdo, pero estoy casi seguro que sí. Es bastante bien, así que muy entretenido. Más cositas. Dice Michael Lacosta que nunca había visto esa mecánica del gancho. ¡Qué cabrón! Tampoco es el ejemplo original, pero está bien. El hook este, ¿cómo se llamaba, tío? Lo comenté un día. Que era, lo malo es que era un roguelike, pero era bastante whopper. Que también ya el está. Bicho iba con un ganchito. Palabra mágica, roguelike. O palabra mágica, ya está. No me acuerdo del nombre, o sea que tampoco pasa nada. No me gusta ni Returnal, con eso te digo todo. No es que no me gusta. O sea, no paso ni por ese. O sea que así está. O sea, está así está el tema. Rogue, ¿cuál era? El Rogue Legacy y Returnal, tío. Solo hay que jugar eso. Bien. Yo no tengo que no, pero no. Pero no, más cositas. He estado jugando, porque se lo estuve poniendo a mi sobrino tal y cual, y no las tengo, PSVR 2 al Call of the Mountain, que hacía un huevo de que se estrenó el aparatejo en sí, y hostias, sigue siendo una cosa muy loca, ¿eh? O sea, entiendo que son muy caras las gafas, bueno, como todo lo que hace últimamente Sony y tal, pero es bastante impresionante. Menos la Portal. Bueno, es semi-cara solo. Pero o sea, si es una tablet de los chinos de 60 Lázaro, euros, que tío. Tiene un DualSense. ¿Tú no te esperabas que fuera más cara aún? ¿Reconoce lo que sí? No, pero si es una tablet con wifi y ya está. Y sí, con una buena pantalla, es verdad, una buena pantalla. Pero que es de Sony y eso siempre hace que suba el precio, tío. Efectivamente. Es que eso, bueno, eso es cada cosa cada uno. Yo pensaba que iba a ser más caro, ¿eh? Y además funciona bien, ¿eh? Cuando la pruebes un día bien, vas a decir, pues no está tan mal. Es que para jugar en casa no me hace falta. Bueno, para otra cosa, para jugar ahí en Latinoamérica. Ahí, Venga, dale. Sí. Nada, cositas. Solo decir que es bastante impresionante. O sea, es una pasada el juego. O sea, es increíble cómo se ve. Ciertas mecánicas me siguen pareciendo un poquito toscas. O sea, lanzar flechas, coger la flecha y tal, sigue siendo un poquito de aquella manera. Pero como demostración técnica... Me parece impresionante. O sea, es que es impresionante. Los picos, le clavan los picos ahí, los piolets. Es bastante acojonante. O sea, de hecho, como casi todos los juegos, las pantallas, o sea, el vídeo que estamos viendo no le hace justicia. No, claro. Estoy jugando a este y al de Star Wars, que se llama Star Wars Tales from the Borderlands, o no sé qué historia. Que ese se le ve bastante el cartonate, poco cartonate, sí. pero bueno, es entretenido. O sea, sigue siendo. Le dieron un poco ahí. Para el cuerpo. Sí, hombre, es que parece de PSVR 1. O sea, un poquito se ve mejor. From the Galaxy's Edge, ¿no? Sí, o sea, algo así. No pongan ni vídeo, que ese no merece la pena. Además, es un juego feuco, así ver, de tal. Es que ahora tengo curiosidad por ver lo feo que es, tío. Nada, es muy básico. O sea, es entretenido, pero parece, es que es de la anterior generación. Claro. De hecho, o sea, lo ves todo, pues eso, es VR y tal, pero lo ves, pues eso, aquí esto es como muy... Las texturas muy, muy mal, poquito caca, sinceramente. Como estaba el hecho de C3 peor, ese, tío. Es súper pequeño ahí, han puesto, Joder. Ay, mamá. En fin. Pero vamos, que no está mal. O sea, a mí estas cosas se ven muy bien, dice Bodyrock. Bodyrock, tío, es después de Drake and Nate... Es el segundo seguidor nuestro en el que, o sea, no tiene nada que ver lo que él piensa con lo que yo pienso, tío. Está en las antípodas. No, pero Bodyrock es la única persona en este universo que es capaz de llevarte la contraria a ti y a mí a la vez.
que eso es... No puede ser, tío, es que es increíble. O sea, todo virtualmente lo que dice... imposible. O sea, no, o sea, opina, es que... Dice, no estoy tío. Para nada de acuerdo, hijo puta. Qué grande, tío. En sí, fin. Sí. Y luego para el final, ojo, cuidado, Until Dawn. Está Adiós. Jugando Until Dawn al remaster. ¿Es remaster o remake? ¿Cómo lo han llamado? Remaster, espero. Lo que quieran. Bueno, pues el remaster, es que yo sigo diciendo que es de lo mejor que hay en el género, pero el remaster es un poquito... ¿Se han quedado ahí a medias o qué? Sí, es un poquito, se han quedado un poquito ahí. O sea, sigue funcionando relativamente bien, entre comillas, pero porque... Ojos de Weber ahí, tío. Sí, bueno, pero el personaje es así, pero claro, por ejemplo... Lo que estamos viendo, el personaje esté hablando y tal, en su día, claro, es que ha llovido mucho, ¿eh? O sea, claro, se nos olvida, pero es que... en su día, sí, la sincronización labial te parecía impresionante, la expresividad, y ahora te la ves y te juega un poco... Es de coña, yo pensé que habían cambiado algo, esto es bastante mierda. No puedes sacar este juego a 65 o 70 euros. Un poco así, pero ojo, que tiene... Ya han dicho, vale todo, tira para adelante, que vale todo. Es que es un poco... Claro, esto como con el Horizon en caso de Play. Ponle 10 euros para quien quiera jugarlo nuevo y ya está. Es un poco así. Lo que pasa es que el juego sigue estando bien si te gusta la narrativa, da igual. Pero ya las animaciones de los personajes son tosquitas. El tema de las elecciones y tal, yo creo que ya se pueden hacer de otra forma. Y es una pena porque para mí este sigue siendo de lo mejor en su género. El original, o sea, teniendo en cuenta cuando salió, joder, técnicamente el juego este Superman era impresionante. Sí, sí, ahora todo el mundo lo recuerda, con alegría, pero sí con tormento y terror. Pero se le ven las costuras en muchas cosas, entre ellas, que hay que decirlo, el tema de los cuadros por segundo en según qué secuencia, dices. Sí, pega petardacitos, ¿no? Sí, sí. Baja de manera considerable. Estoy viendo petardazos y no sé si es por el estar ahí enseñando el vídeo de YouTube o porque es que pega petardazos de verdad. Es una pena porque el juego sigue estando muy bien y de hecho ahora sí, como lo ves, pues las texturas de las ramas están bien hechas, tal, pero dices, tío, que estamos hablando de Play 5 y no sé, es un remaster que se ha quedado para mí muy corto y más que no voy a hablar mucho porque nada, le he puesto y poco más. Silent Hill 2, el remake, cuidado, pinta muy bien y sacar este junto con el remaster este de Until Dawn con el remake de Silent Hill 2, es arriesgadito, Yo estaba viéndolo Digital Foundry con el Until Dawn y este, la versión está, la nueva está a 29-30 FPS todo el rato, o sea, bastante estable, pero es que además, otra cosa que no he entendido mucho es que le han quitado los tonos de frialdad, los azules del frío de la nieve, le han puesto muy cálido, siendo un entorno invernal, que tampoco se entiende mucho a nivel artístico, pero oye, habrá que verlo también. Yo de todas formas, vamos, por ese precio, es que yo yo hubiera comprendido los 10 euros del Horizon Zero Dawn, que te... Claro, si ya lo tenías por 10 pavos, ¿no? Yo eso habría dicho, pues mira, muy bien, quien quiera jugarlo otra vez, que se lo pille, quien no, pues no. Pero sí, es que 70 euros, lo que dice Sergio, con un Silent Hill 2, con un Horizon, que por 10 te lo mejora también, y tal, es una maniobra que no tiene ningún tipo de lógica. Sí, yo entiendo sácalo el tema. Sácalo solo en PC por 30 euros, a lo mejor. Y ya está. No sé. Yo entiendo el tema Halloween, que yo creo que los tiros van por ahí, ¿no? Pero hombre, salir ahí junto con Silent Hill 2, que encima les ha salido bastante bien, por lo que dicen, que yo juego poquísimo, entonces ya hablaré de él en el programa que viene, pero este no, porque es ridículo. Pero tiene pinta muy bien, ¿eh? O sea, este, marca tu Lázaro, tío. Has visto la pantalla de presentación y puedes estar media hora hablando del juego, tío. No está aquí la colita, está aquí mi gatete. ¿Qué pasa, Chiril? Te voy a encender la luz, voy a aprovechar el impasse. Aquí, pasando por la pantalla. Pero bueno, cosita, vamos ahí al... Vamos a saco. Tema, mi querido Marcos, Microsoft, que no sabe muy bien qué pasa porque con las compañías, las third parties, que no terminan de sacar sus juegos en Xbox. ¿Por qué? ¿A qué crees que se puede ver eso? Pues, no sé, yo creo que es una duda o un misterio que solo tienen ellos en la cabeza. O sea, creo que lo sabe el mundo entero menos los que están trabajando en Microsoft. No sé, yo creo que, a ver, las consolas cada vez venden menos. Creo que es un producto, es un poco duro decirlo, pero a mí las sensaciones que me transmite. Es un producto en declive a día de hoy y hasta nueva orden, porque el tema que van a sacar nuevas máquinas, pero da absolutamente igual. Porque no hay nada que te
que te, vamos, que te anime realmente o que te haga sentir vivo un poco el universo Xbox, aparte del Indiana Jones, porque también lo puedes jugar en PC perfectamente. Y creo que eso es muy importante para los estudios. Están viendo que es una máquina que no tiene, pues que está, ha vendido mucho menos que Play 5 y vende menos que Switch y tal, y le interesa menos a la hora de hacer los ports y conversiones. Los estudios se esfuerzan un poco más en los formatos que venden, incluso los optimizan mejor, los tienen un poquito más mimados y tal. Sí. Hay juegos de Xbox todavía que siguen sin estar bien optimizados, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna prisa en optimizarlo, no les genera ventas, ni les genera beneficio ni nada, entonces lo dejan a la cola de impresión. Es así. Los usuarios de Microsoft, pues invierten en Game Pass casi todos. En juegos sueltos, por así decirlo, entre comillas, pues no creo que haya muchos. O no, es que tener Xbox y no tener Game Pass es un poco, es un poco raro, la verdad. Y luego está el tema de que Microsoft le ha dado preferencia a PC sobre la consola. O sea, ha destruido la consola directamente con eso. Lo que pasa es que PC está muy fuerte. O sea, yo solo... Claro, está muy fuerte y lo hace más fuerte aún y limitas tu propia máquina. Efectivamente, es que lo han hecho más fuerte, lo han ido haciendo más fuerte desde hace años. Ellos mismos, claro. Claro. Y de primeras nos parecía muy original, pero luego, o sea, llega un momento que es un error. Claro, y luego Microsoft, igual, no ha creído nunca en el físico en esta generación, que es normal porque va desapareciendo y hace que pierda visibilidad en tiendas, en muchos formatos, tú te vas a unos grandes almacenes, a una tienda, y las estanterías de Xbox son mínimas. Y sí, pero Play y Nintendo Switch son gigantes. Entonces, ese tipo de cosas van minando a la gente, es una sensación global. Pero al final esto es un poco al revés. O sea, quiero decir, la gente se queja de eso, pero realmente es al revés. Es si no hay demanda, si vas a vender cuatro veces juegos de Play 5, cuatro veces más que juegos de Xbox, pues vas a poner más estanterías porque vas a vender más. Claro. O sea, no tiene sentido que, no, vamos a fomentar la venta de Microsoft poniendo más estanterías cuando la gente no lo quiere. Claro. Entonces, ¿qué es eso? No, yo creo que es ley de vida. O sea, eso ha pasado generaciones anteriores. Pero siempre, o sea, GameCube, pues es que llegó un momento en el que aquí no la tenía ni Cristo Dios, o sea, es que claro, es así de tal. Y Wii U ni os cuento, o sea, ¿qué os voy a decir? Es eso, las consolas, yo creo que el problema principal, las consolas cada vez venden menos y no tiene pinta de que vayan a vender más en ningún momento, sino va a vender muchísimo menos. Entonces, ¿qué tipo de interés tienen los estudios en esforzarse por ese formato si no va Microsoft con pasta? Y además, y luego otro asunto importante, que tienen que hacer la versión lastre, que es de Series S. Encima, sí, a mí lo de quita, series... quita tiempo y lo único que hace es desmerecer el producto y volver atrás en el tiempo. Pues a mí lo de Series S depende. O sea, ahí yo creo que de inicio estaba bien pensado. Lo que pasa es que yo creo que el tema contractual es lo que rompe. Es decir, a mí no me parece mal en absoluto que llegue, imaginaos, joder, que llegue Sony con Play 6 y diga, pues mira, ese es el modelo premium de 900 pavos, viendo, vete tú a saber lo que te piden. Y ese es el modelo un poquito más así, de 600 o una cosa así. A mí eso no me parece mal, siempre y cuando no les hagan, pues eso, firmar contrato. Es decir, si tú quieres programar para Play 6, tienes que ser para todo. O sea, todos los juegos tienen que salir en las dos consolas. Eso, eso ha generado problemas, ya he visto, con Baldur's Gate, con Notria, que no había contacto, con la gente también del Alan Wake, que tuvo muchos problemas en pasarlo a Series S. O sea, ha pasado con muchos juegos que demandan un poquito de potencia. Entonces, yo no entiendo que saques consolas peores. Entiendo que saques por peores por si sacas consola de sobremesa mega potente y luego tienes una portátil. Pues a lo mejor sí. Tienes unos desarrollos menores para jugar en la portátil bien. Con menor potencia. Pero yo lo de sacar a día de hoy una consola más potente y otra menos potente, no lo veo mucho. No lo he visto nunca desde el principio y no. Me parece muy bien para decir Xbox Series desde este precio y ¡ay! Joder, sí, es muy barata, pero eso me parece como una trampa de tres duros para gente sin cabeza. O sea, que no. No sé, tío, no sé. Es que como luego está Nintendo con Switch, todos sabemos la potencia que tiene y esas cosas. Pero Switch no tiene una Switch Pro en paralelo que funcione mejor. Claro, ya, ya. Claro, si tienes algún problema para hacer juegos en Switch, claro, no los haces. Lo que dice Sergio, es que ya lo hemos visto. Vale. O sea, puedes aguantar un año o dos que Series S va tirando y salen las cosas más o menos bien. Pero según va avanzando el tiempo, evolucionan los videojuegos, evolucionan cada año, cada seis meses. Pues lo tiene más jodido, tío. Pero yo os cambio la perspectiva, os lo digo para que lo entendáis. Para mí, hubo una época magnífica en videojuegos en la que convivían Master System con Mega Drive. Al menos en Occidente, todos sabemos por el tema de, pues eso, de distribución, tal y cual. Y a mí me parecía, claro.
Claro, y a mí me pareció eso perfecto. Es cierto que ha cambiado todo mucho y esas cosas, pero a mí esa época me parecía gloriosa. Es decir, joder, tú eres usuario de Sega, que quieres la consola un poquito más así, pues tiene Master System, que está muy bien con tus juegos. ¿Que quieres el tope de gama? Pues píllate la Mega Drive consola. No, pero eso no funcionaba. Sí, eso funcionaba. El usuario Sega que le gustan los videojuegos quería Mega Drive. Y el niño empanado le regalaba la Master System. Claro. Bueno, sí, y al final decía, joder, es que yo quiero la Master System, que es más barata y es que es cojonuda. Pues no, te regalaban eso o porque no había que... pasta o porque eras pequeño o por cualquier cosa. Claro, que estaban más juntas en el tiempo, sí, que en otras generaciones, pero realmente hubo un inicio, una contemporaneidad y luego ya un final de Master System y una que sí, que eso es así, pero mente, o sea, en Occidente, o a lo mejor en España era, fue así, estuvieron conviviendo muy bien durante años y no pasaba nada. Entonces, sí, ¿a ti te engañaron con eso? ¿A que no? Pues ya está. A ver, joder. Ya estamos, tío. A ver, que yo cuando salió la Master fui a una tienda a ver los juegos y me quedé así, pero ¿qué es esto? O sea... Claro, tenías una amiga. Claro, joder, pues tenías antes. Amiga, claro. No, tenía Atari ST. Pero dale, que era mejor también, claro. Pero es que te vendían la historia de la máquina recreativa, que no sé qué, no sé cuántos, el hang-on, el tal y no sé qué, y decías tú, no, cuelas, estamos. Que es así, pero a un chaval a lo mejor de 7, 8 años sí, y lo disfruta de puta madre y se lo pasa bien. Pero una persona que ha visto recreativa, que en ese momento la veía todo el mundo que le gustaban los videojuegos, que tiene el concepto de ordenadores 16 bits y demás, eso no se lo cuelas voluntariamente a nadie, tío. Claro, así, joder, pienso yo, ¿eh? Ya veo, ya, vaya tela, chaval. Marcos ahí al ataque, pero bueno, en fin, cambiando de tema, pero siguiendo con Microsoft, es que esta, tío, es el descojone. Yo empiezo a ser muy, muy, muy seguidor de 343 Industries. Cuidado, que ahora se llaman Halo Studios. Claro, es una cosa, ahora es cuando pueden hacer bien los Halos, que se llaman Halo. Es una cosa flipante. O sea, esta gente, me refiero a Xbox, cerrando estudios como Tango, por ejemplo, haciendo cosas guays, y tienes a unos tuercebotas, o sea, que son gente, o sea, inútil, que te lo han demostrado, pero no una, sino llevan años, o sea, haciendo, no te digo el ridículo, pero cagada tras cagada, y en lugar de chapar, un poquito de chapeit y que sea lo que Dios quiera. Vas y le promocionan. Y encima, no contentos con eso, va y te carga. O sea, para mí, no sé lo que pensé vosotros, se han cargado la saga Halo. O sea, no tiene nada que ver de lo que era a lo que es en la actualidad. No le importa. O sea, Halo no le importa a nadie más allá de los cuatro ultra, ultra mega quemados de la saga. El resto no le importa a nadie. Y encima va y le dice, pues no, pues sigue. O sea, sigue a ver si la resucitas o la terminas de enterrar. Y toma unas cuantas palas, supongo que habrán, pues eso, palas para acabar tumbas y tal, empezás ahí y tal, y ya ves si la enterráis del todo. ¿Vosotros entendéis algo, Lazarín? Esto es una locura. Bueno, de primera vez hacer el chiste, tío. Que es lo que me dijeron mis padres cuando empecé a escribir en superjuegos, tío. Me dijeron, déjalo estudios, anda. Deja los estudios. Madre mía. No sé qué está pasando con esta gente. El tema es que por dentro. ¿Maletines? No, a ver. ¿No? Es que yo creo que tienen ahí un síndrome. No sé, tendrá algún nombre de algún señor nórdico. Pero todo lo que hacen les parece bien. O sea, que está guay, como el primer tráiler aquel, que fue como, sí, vais a flipar. Flipamos de puta madre. Y se creen que sigue teniendo una vida útil ese juego y siguen anunciando cosas. O sea, lo último ha sido el modo en tercera persona. Que pero es como... era un mod, ¿no? Es en tercera... No, esto le van a meter un mod en tercera persona de verdad. O sea, ya lo han anunciado ya. ¿Pero a quién le importa eso, tío? Ese es el rollo. Es como si no nos importa. Hola, gato. Es que no le importa a nadie. Y vamos a hacer, no sé qué. Y uno de los rumores que tenía preparados, lo saco ya, es que uno de sus grandes saltos de calidad va a ser... ¿Sí? Pasarse a Unreal Engine ahora. Ahora. Sí, a 5, sí, sí, sí. O sea. Cuidado, que, ¿eh? Que, o sea, esto es como sacar Horizon Remaster. O sea, es como ya nadie juega a esa mierda. O sea, que vas a cambiar haciendo un motor gráfico nuevo. Para, o sea, poniendo un motor gráfico nuevo al juego. Es que no. Ah, pero no al sé. Juego. Sí, hacer el Halo Infinite va a cambiar el motor gráfico. Iba a estar hecho con Unreal Engine. O sea, que... Yo creía que estaban, o sea, digo, que tarde, o sea, están llegando tarde a la tecnología de Unreal Engine. No, yo he leído madre mía, que el rollo modificar el... Joder, pues es lo que he leído, tío.
te lo juro. O sea, es que eso me parece, o sea, una cafrada, o sea, es de decir, pero hay alguien ahí, hay alguien al volante en esas mierdas, o sea, no me lo puedo creer. Pero bueno, Marcos, ¿qué opinas mientras tanto de tus colegas? Está apuntando aquí una frase, tío. A ver, yo creo, a ver, a lo mejor puede sonar fuerte, pero creo que Halo no interesa ni los nuevos ni los antiguos ya. O sea, es una cosa que yo creo que ya cumplió su efecto, tuvo su recorrido, y tal y como se ha ido desarrollando todo, pues se ha quedado sepultado por la herencia que ha tenido con 343. Entonces, eso no lo levantas, es que no lo levantas. Eso es como lo de Star Wars y Ubisoft. Es que eso no lo levantas, que vas a vender unos más, que va a ser mejor juego, por supuesto. Que te van a perdonar en Metacritic de usuario, sí. Pero no lo levantas. Bueno, no pero lo vas Star a levantar Wars, del todo. Star Wars, tío. Ubisoft ha vendido 1 millón de juegos en un mes al final. A ver, que a mí me gusta el juego, A mí me parece, cómo estaba, ¿eh? Y lo reconozco, un fallo mío de cálculo total. Yo creo que iba a arrasar. O sea, no te digo tal, claro, pero iba a arrasar. Pero es sobreestimado. Es efectivamente, es sobreestimado lo de siempre. Acordaos hace no tanto tiempo, que yo no, a mí Star Wars me gusta mucho y tal, pero no soy friki, o sea, me mola tal y cual, pero tal. Todo lo que fuera Star Wars en la caja, o sea, vendía la de Dios. Sí, y encima, o sea, un buen juego, como es el Outlaws, que es un buen juego, de mundo abierto, o sea, acción tal y cual, con Star Wars dije, joder, encima, en una ventana de lanzamiento bastante despejada, porque sale a finales de agosto, que tampoco había gran cosa tal y cual. Sí. Y yo creo que la saga de Star Wars, yo creo que la saga de Star Wars, o sea, lo que es la franquicia, yo creo que está en horas very, very low. Claro, y también las series también han afectado un poco en todo eso. Es verdad, nos han machacado con 500 series por minuto de cada personaje que se han inventado, que a mí me la suda bastante Star Wars, me da igual. Pero claro, también vas a hacer un juego protagonizado por una tía que no lleva las tetas fuera para el público de Star Wars. Y también tiene sus detractores. Que esa es otra. Es que el woke. Me cae en hostia. Pero y luego lo de la IA del sigilo. Vamos a ver. Es la misma IA que ha tenido los Assassins en los últimos 14 años. Lo que han durado. O sea, que tampoco hay que decir que no es tan cambiante. Yo creo que hay mucha gente que ha jugado Star Wars que no ha jugado otro juego de Ubi, la gente que le gusta Star Wars, y se han asustado un poco por eso, que es mejorable, por supuesto, pero que no es un desastre, o sea, es lo típico de siempre, pues es que tienen una visión de campo los enemigos que parece que les han puesto barreras aquí en los ojos y hacen unas rutas un poco extrañas y no sé qué, todo eso es mejorable, pero no puedes, el juego no puede tener un 77. Es que no tiene sentido. No tiene sentido. Y eso le ha matado. Pero yo creo que le ha matado, y a la gente de Ubi le ha matado económica y anímicamente. O sea, ya no saben qué hacer. Han sacado un Prince of Persia que está muy bien. Los últimos Assassins, joder, yo creo que está muy bien. No hacen malos juegos, pero la gente les tiene mucha manía. Hay un sector enorme que les machaca cada vez que sacan algo. Entonces, yo creo que están ahí ya tocados, pero psicológicamente. Sí, es un poco así, pero... Hay que ver lo que dice Sci-Fi, que dice que hay un artículo sobre Star Wars en Games Industry, que da mucho sobre que la hostia de Outlaws tiene mucho que ver con la gestión de Disney, con la gestión que está teniendo Disney de la franquicia. Tía, ojo, cuidado. No hace falta verme el reportaje para saber que un juego que se llama Star Wars Outlaws, que es bueno y no vende, entiendo que es por Star Wars. O sea, no hace falta... O sea, no tengo por qué ver el reportaje, me imagino. No que tenga que ver con Star Wars, sino la cantidad de mierdas que está sacando Disney para hacer pasta. Y que la gente es como... El interés va bajando y, evidentemente, un consumidor de cualquier producto de Star Wars no creo que se vaya mucho de un consumidor de un videojuego de Star Wars. Entonces, claro, si estás hasta los huevos de que te la intenten colar, ahora no, Ana la protagoniza una rata de Tatooine, ¿sabes? O sea, estás hasta el culo. Que enlazando con el tema este que tenemos de Ubisoft y Tencent, o sea, yo creo que lo tenemos todos clarinet, que además yo si tuviera que apostar, apestaría sí o por Tencent o por una de estas, no creo que sea una Microsoft, una Sony, una tal las que lo compren. O sea, no sé cómo lo veis vosotros. Sí, yo creo que le generaría paz económica y mental un poco a Ubisoft ser comprada por alguien que le dejara trabajar a gusto, sin ningún tipo de limitaciones ni exclusivas ni cosas así, y así pues pueden retomar un poco el tema. Yo creo que el tema de retrasar también pasa, nos está moviendo, pues estamos hablando de Halo. Pero bueno, no, pero estaba,
Pero hemos pasado de Halo. Sí, ya lo hemos pasado. La frase de Halo la voy a decir luego. La voy a decir luego, tío. ¿Qué la quiero decir? Que pasa como Assassins. Ahora quieren meter el cooperativo, parece, y otras cosas, y no le va a dar tiempo en 3 meses en que eso funcione bien otra vez. Entonces, lo más que se retrasa de nuevo. Es que Lázaro, eso no es fácil, ¿verdad? Meter un cooperativo que no estaba... Pero está claro, de inicio en 3 meses. Es que en ese tipo de juegos ya hemos visto que es jodido hacerlo bien. Que quieras ajustar un poco el periodo histórico, las inconsistencias temporales todavía. Sí, pero meter un cooperativo... Otra cosa es que el desarrollo del juego esté pensado de primeras para dos personajes, que pueda ser uno u otro en un mismo escenario y afrontar el desafío de dos formas diferentes. En vez de uno u otro, pues los dos a la vez. A lo mejor es posible. Y que en determinado momento lo dejaran por complejo, pero que esté medio desarrollado, ¿verdad? Sí, que a lo mejor dijeron, mira, o metemos esto o no nos comemos un colín. No sé. Pero vosotros veis, y esas preguntas lo digo de verdad, no porque piense tal. Vosotros veis que es fundamental que, mira, y enlazando con otra noticia que ha salido hace poco, pues eso, el estudio este de que los jugadores siguen prefiriendo los single player antes que los juegos multijugador, tal igual. ¿Vosotros pensáis en este caso, un Assassin's Creed, porque en otros me lo puedo pensar, un shooter lazarino y tal, pero en un juego como Assassin's Creed es fundamental que vayan cooperativo? Es decir, ¿te va a hacer vender más un Assassin's Creed porque haya modo cooperativo o no? A mí no. Más el lanzamiento. Yo creo que su date... Si es opcional... En esta saga, todavía, en esta saga, yo creo que la inmensa mayoría de la gente nos la bufa bastante que entre o no el cooperativo. No sé cómo lo veis. Hombre, si es opcional, yo lo permito. No, no, pero si no tengo que... No te digo que... actualización de la saga. No sé si es la saga más idónea para que funcione eso. Si la pregunta en realidad... ¿Molesta single player? A mí No. No me refiero a que moleste, sino que... A ver, ¿cómo decirlo? Si tú eres Ubi, ¿te merece la pena retrasar el juego más todavía por meter cooperativo si tú crees que vas a vender más o que vas a obtener mejores notas, tal y cual? O sea, esa es la pregunta. O sea, ¿merece la pena desde ese punto de vista? Yo creo que no, pero es que depende un poco de lo que piense Ubi, que tampoco tiene la cabeza fina. Tiene que estar, no sabe bien qué hacer para que la gente hable bien de su juego, ni para que guste más, ni nada. Entonces quieren hacer de todo. Y a veces hacer de todo hace que no te centres en lo importante. Pero a lo mejor han cogido un poco el ejemplo de Tsushima y le van a meter un modo cooperativo como el que tenía y ya está. Uh-huh. Se han inventado algo, lo van a copiar directamente y han dicho a tomar por culo. Aunque hacerlo igual de bien que el de Tsushima tiene que ser muy, muy difícil porque el modo ese era la hostia. Pero yo creo que no merece la pena en un juego como Assassin's Creed. No creo que te vaya a hacer vender la de Dios es Cristo. Es más, imaginaos que en el Star Wars Outlaws, por lo que sea, mete en modo cooperativo también. ¿Va a vender, en lugar de 1 millón, va a vender 2? Pues no lo creo. No lo creo. Sino que no remonta, vas a vender un poquito más y vas a mejorar la imagen, pues fíjate cómo le costó a gente, pues como a los de No Man's Sky o a los de Cyberpunk y todo eso. Sí. Puedes ir mejorando, pero siempre te queda ahí un poco el recuerdo. Y pues lo que único que el rollo hacer, es que vas a quedarte tú a gusto, tú te vas a quedar a gusto. Claro. O sea, yo he hecho todo lo posible. Otra cosa es que ya... Es que yo no veo que hay que mejorar en Outlaws para que venda, esa es la movida. O sea, yo la finalidad no ha vendido por lo que no ha vendido, pero técnicamente, no sé, yo creo que es bastante gordo. O sea, que me parece. Sí, pero me parece... un poquito más. Parece 5 pruebas y muy riquito, ¿eh, hombre? Claro. Joder. Para el resto da igual. A mí me parece. La verdad es que me parece inmejorable ese juego. O sea, no ha vendido por lo que no ha vendido, no hay nada que hacer. Sí. O sea, que vas a mejorar lo del sigilo. Es que tampoco me parece que sea una cosa en cuanto aprendes a tirar del bicho ese que llevas. Claro, aparte de que espabilas un poquito y es que si no, te pone un checkpoint cada 10 pasos de sigilo, no tiene ni puta gracia. Ya. ¿Verdad? O sea, a mí, a ver, es verdad que la primera misión está de sigilo, que tampoco es la más fácil. Es muy mala. Claro, es jodida. Es jodida. Que te piden 3 o 4 veces, pero bueno, es que si no, también el juego te lo haces, te puedes hacer. Pero en cuanto aprendes a utilizar a Nyx y a lanzarlo, ¿no? ¿Nyx se llama? Sí, ¿no? El bicho. Sí. En cuanto aprendes a utilizarlo, es que te quitas las fases de sigilo, pim, pim, pim. O sea, es como... Es que te los cargas a todos a hostias. Sí. Cuando te das cuenta de que si tiras al suelo a alguien antes de que te vea, puedes seguir para adelante y no pasa nada, claro. Pues no se hace tan complicado. Pero bueno. Sí, pero bueno, que el fin. Queda... Que lo de Ubi, dicen que Tencent. Sí. Parece casi fijo que Tencent. Tío. Lo que pasa es que...
me sigue resultando acojonante que una compañía, un estudio, o una compañía con chorrocientos mil estudios repartidos por todo el mundo, que hace cosas a niveles top, siempre, a niveles técnicos top y tal, pues de repente es como, la vendemos que no tenemos dinero. Ya, tío, pasado. Ya, pero es que eso es lo que está pasando en el sector. O sea, eso, por desgracia, es algo que vaticinamos hace mil años aquí y se está cumpliendo, pero a velocidades de vértigo. O sea, yo creo que inimaginables por cualquiera de nosotros, para nuestra desgracia. Sí. Y se está dejando influenciar demasiado por la opinión pública, tío. O sea, es que ahora mismo, en un momento en el que todo el mundo se queja de todo, hay que tener también cuidado y decir, oye, que yo esto sí me lo creo de lo que me dices, pero estas cosas las hemos hecho así porque tal y tal, y así se van a quedar. Están siendo ahí un poco veletas, ¿no? Como, oye, haz el sigilo mejor. Ay, sí, espera, te lo vamos a cambiar. Claro, eso no puede llegar a eso porque la gente es muy pesada y cada uno le gusta una cosa y hay muchos gilipollas por el mundo. Entonces, efectivamente, y hace mucho ruido además. Complicado, tío. Complicado. Sí. Oye, ¿no era Unity el que tenía un modo cooperativo? Era uno de esos, sí. Me acuerdo de, pero confundo los nombres, pero sí. O sea, recuerdo de los cuatro jugadores ahí que lo vendieron como... Sí, y no sé si salió muy bien precisamente ese Assassin's Creed desde el punto de vista de crítica y comercial y tal. Bueno, a ver, Unity fue el de la Revolución Francesa, ¿no? Sí. Que era técnicamente era exigente, ¿no? Era, vamos, o sea, es como... Soy una compañía francesa y voy a hacer París como no lo ha hecho nadie. Hicieron un juego que no funcionaba ni en PCs al máximo ni nada. A mí me gustó. A pesar de los problemas que tuvo y tal, a mí ese juego me gustó bastante. Sí, yo no jugué. Son divertidos, tío. Yo con el Syndicate, solo porque fuera a Londres ya, disfruté como un perro, tío. Nada, yo dejé de jugar los Assassin's Creed después del 2, yo creo, y lo retomé en el Origins. O sea que... Yo después del de... Que nunca me acuerdo, es el de Egipto, que ese es el último que me acabé, que muy bien, pero dejé hasta aquí. No quiero seguir cumpliendo iconos y tics, es verdad. Hostia, es que... Ah, muy bien, hombre. Está muy bien, pero es muy intenso de ahora aquí, haz esto aquí. Uf, su puta madre. Pero bueno, en fin, más cositas. Bueno, vamos, digo la frase de Halo antes de que se me olvide. Tío. Venga, a ver. Dilo. A ver, Halo a día de hoy es como un vestido de lujo, rasgado por el tiempo, que sacas en un baile al que no acude nadie. Eso te ha gustado, ¿eh? Qué profundidad literaria de nuestro querido Marcos. Está por encima del caché de mierda del programa, también te digo. Está claro. Sí. Vamos a tener que mandarle dos cacahuetes más. Sí, es como si en un Burger King pides champán. Pues no pega mucho el tema, ¿eh? Pero bueno, en fin. Que más cositas. Queridos amigos de Bethesda, otra más. Starfield Shattered Space. Reconozco que no me apetecía probarlo. O sea, es lo que hay. La expansión esta que acaba de salir, que decían que sí, muy ambiciosa y todo eso. Pero yo lo único que he leído han sido... críticas bastante frías, es lo que puedo decir. En fin, de alguna manera. Marcos, ¿qué te parece el tema? Pues, hombre, es una putada, tío. Yo me compré el Premium Upgrade este en su día, venía con el parche ahí de Starfield y con Steelbook. Y, hombre, tenía ganas de ver, ¿no? De qué hacían con la expansión, sobre todo después de las críticas iniciales y con las mejoras que han ido implementando, que yo creo que a grandes rasgos están acertando con casi todas. Todavía le falta un poquito de gestión de cargas o un mochito de tema de batallas espaciales y cosas así, y de no perder el hilo de las cosas cuando tienes 24 misiones abiertas a la vez, que lo puedes llegar a tener. Y yo esperaba que este super DLC fuera como el Airtree de Elden Ring. O sea, que fuera una cosita ya, como... Te ha venido un poco arriba tú. También acojonante. O sea... tan grandiosa como Starfield, pero comprimida en espacio y con sensaciones un poquito más, pues eso, con muchas menos horas, pero todo como más intenso y más estudiado, más cerrado y más optimizado, más pulido en general. Y por lo que he leído, yo no lo he probado todavía porque, pues yo creo que retomar Starfield ya... Estás esperando a PlayStation, a Play 5 Pro, ¿no? Estoy esperando a Starfield de PS5 Pro ya, entonces no creo. Oye, que pues ya... cuidado, porque a este paso... Es la única forma que van a tener de sacar pasta con esto, tío. lo terminarán haciendo seguro. Yo prefiero que saquen este a Halo, sinceramente. Pero vamos, por lo que se ha leído,
parece que es vacía, que es un poco como lo otro, que no tiene tal. O sea, que no ha mejorado ni mucho menos lo que hay. Y el Metacritic es, no es que te genere dudas, es que te da como, te da que pensar como para no meterle mano en la vida. 58, tío. Que Metacritic no hay que hacerle caso. 58. Claro, cuando bajas de 70 o de 65, ya es para pensárselo un poco. Sí, 58 Metascore y 5,6 el de usuarios. O sea, en Ascoscore, ¿cuánto? 58. 58, joder, chaval. O sea, las más altas ahí que aparecen, que siempre aparecen como en orden, la más alta es un 70. O sea, es que no. Yo empiezo a pensar que Bethesda. Cuidado, o sea, es que ya, pero desde el último Fallout, Bethesda no es lo que era. O sea, yo creo que a mí me preocupa por el tema Skyrim y estas cosas, claro. que yo veo que no. Incluso ya veremos Indiana, que a mí me apetece mucho y tal y cual, pero viniendo de Machine Games. No sé, a mí me... Pero vamos, lo que es Bethesda, o sea, lo de siempre haciendo RPGs y tal, ya no sé, empiezo a tener serias dudas porque no, ¿no? O sea, que no son juegos malos, o sea, yo lo que probé de este juego estaba bien y tal, pero vamos, que ni sin pena ni gloria, o sea, que si no hubieran sacado el juego este, pues me hubiera dado un poco igual, sinceramente. Yo por lo que he visto es la sensación que tiene todo Dios, o sea, es que es así. Sí. O sea, incluso los grandes defensores del juego a la semana o a las dos semanas decían, pues eso, no está jugando ni Dios a esto. O sea, que es la realidad. Claro, con esto que ha pasado lo van a convertir, si no tienen cuidado, en irrecuperable también. Y en una mancha a olvidar con el paso del tiempo. Es que es así de triste. Si es que el además, problema... el señorito Todd nos dijo hace tiempo que sí va a ser la hostia la expansión. Sí, y bueno. Y el juego. Es que el problema es que se les están juntando o se les han juntado muchos como este. De ojo, cuidado lo que va a llegar y luego... Sí, empieza a ser un poco así. Y un sido uno detrás de otro, sí. Y la gente yo creo que ya dice, a mí no me engañan con la cosa. ¿Os dais cuenta que Microsoft habla más de los juegos como 3 o 4 meses antes de que salgan y luego ya no vuelve a decir nada? Es que los abandona, pero no a sabes su si suerte... es por miedo a porque son una puta mierda o porque no saben hacer marketing o qué sucede. Tío. O sea, ¿cuándo salió el ¿cómo es este? El de... Senua's Sacrifice. Mayo, este. Salió en mayo, si no recuerdo mal. Mayo, tío. O sea, tengo la sensación de que salió hace 20 años... Es que ese juego también es una pena. No, también es cierto que últimamente es lo que venimos diciendo. Bueno, sí, tal. Todo va a toda hostia, pero con el Senua ha ido mucho más rápido. O sea, ha sido como es la hostia. Bueno, está bien. Ya pero está. Porque el juego da de sí lo que da. O sea, ni más ni menos. O sea, es un juego que dura poco, que tampoco es que evoluciona demasiado. Técnicamente la hostia y ya está. Hablas de lo bueno que es gráficamente y ya está. Te olvidas. O sea, no. Pero bueno, la línea de lo que pasa últimamente con el 99% de los juegos que salen al mercado, que salen, uy, qué bonito, sí, o qué feo, da igual, y hasta ya otra cosa. Y ya está, es muy triste. Pero bueno, en fin, más cositas. A ver. Vamos ya con el tema gameplays. Ay, madre. Ojo, cuidado. A ver. Vamos a empezar fuerte con un juego que se llama Reforge. Correcto. Esto, madre mía, Reforge. Lo pongo yo. Que viene a ser... Lo tengo ya preparado, ¿eh? Venga, ya está. Que viene a ser una especie de... Pues de mind mal. Es Minecraft con growth shading, ¿no? Un poco. Que tiene así las esquinicas así un poco sombreaditas. Es... O sea, ¿por qué? O sea, ¿en qué momento dices, esto ya está hecho, pero voy a hacer otro? Igual. O sea, esto ya está hecho, está establecido como referencia total y absoluta, sí. En el género. No hay nada que se le acerque. Todo el mundo sabe jugar a Minecraft, todo el mundo tiene Minecraft, todos los chavales lo han reventado y siguen jugando y siguen haciendo cosas en él. O sea, que en tu cabeza, ¿qué es lo que te dice? No, si vas a triunfar con esto. Pero yo, en mi ignorancia, o sea, yo di por supuesto que debe haber 800.000 temas de clones de Minecraft. Pero claro, supongo que saldrían hace ya años. Pero el rollo es, o sea, si no juegas a Minecraft, juegas a Roblox. Sí. Es como el otro, pero es que ya está. O sea, es como juegas a Warzone, juegas a Apex Legends y juegas a Fortnite. Y es que no puede haber más. Es que no hay hueco para más. Pues con esto igual. Joder, chaval. Pinta bien, ¿eh? Eso sí, por otro lado. Sí, lo mejor es que el 80% del vídeo, del tráiler, es... El tío haciéndose su casa y luego mira qué orgulloso. Vaya puta mierda, ¿eh?
Ha hecho una caja de cartón ahí con tejado, tío. Es que no compro nada de estas cosas. O sea, yo flipo que, o sea, lo que se ve básicamente en el vídeo es, pues eso, romper bloques y poco más, ¿no? O sea, yo moriré con estas cosas, pero vamos, que no pienso jugar a estas mierdas in my life. Marcos, es ¿qué que... te parece a estas cosas? Pues nada, lo que decís, que intenta beber de la estética de lo que bebe y que es fácil, intenta captar ahí. Es fácil desarrollar un juego de este tipo a nivel gráfico, se desarrolla fácil y rápido. Pues, claro, si tienes, tienes 80 voxels diferentes. Te vale para cualquier plataforma, aunque sea, esto funcionaría hasta en Switch de forma fluida. Y no sé, lo que decís, o sea, con todo lo que hay, clones y tal, y la gente acostumbrada a unas ciertas mecánicas y desarrollos y esquemas, esto pasará sin pena ni gloria. Yo no sé para qué lo has puesto, tío. ¿Para qué pones esto ahí? Se ha deprimido. A ver, Marco, es que este están, están diciendo por ahí que si quieres jugar algo de bloques. Han dicho Dragon Quest Builders 2, pero a mí el 1 ya me gustó. Jugué poco, jugué 3 o 4 horas. Pero eso es otra cosa. Claro, es otra cosa, pero bueno, ya que te pones a construir, hazlo con un juego que merezca la pena. Claro, y no por construir, por hacer ahí cosas. Pero bueno. En fin. Es lo que me gusta, Parla. Joder. Qué tontaco, el Tetris. Sí. Siguiente. En fin. Former Down, este va por ti, Marcos. Este, ojo, este calidad, he visto. Este calidad, juego Action, para que no lo está viendo, que es un Action de RPG que ha salido tanto para PC como para NES. Bueno, a ver, están en ello. En teoría, claro. En teoría. Sí, vamos a ver. Campaña de Kickstarter y esas cosas. Esto yo creo que es el de PC directamente, que lo vamos a ver primero, que tiene esta pintaca, que claro, pues a ver. Sobre todo las animaciones. Y hay que verlo, sí. Cuidado. Pero ahora vamos a poner el de NES, que cambia un poquito. No cambia mucho, la verdad es que no cambia mucho. Se han inventado un mapper nuevo para el cartucho de NES, que no existía. Y aparte el cartucho tendrá chorrocientas megas, que es imposible hacerlo económicamente hace 25 años. Pues de, bueno, 25. ¿No tiene algún chip de apoyo de esos que utilizaba Famicom y NES? Es que tiene un mapper nuevo O sea, es un poco eso. O sea, esto evidentemente no creo que lo hagan es así. Pero bueno. Hombre, modo 7 no lo hace ni de coña. Por eso. O sea, puede hacer algo de scaling así inventado, pero... El homebrew, tío, tiene mucho poder, ¿eh? Sí, hay cosas... Sí, también, eso sí, tío, pero en cuanto a desarrollo. Pero por muchas cosas, pero es por en cuanto a desarrollo y demás, pero por mucho... mucho chip que le metas de apoyo tipo DS y tal, no tira ni de coña. Pero bueno, ¿qué te parece esto, Marco? Buscar el NES. Me parece espectacular. Yo, de hecho, cuando lo vimos ahí, José y yo también, y lo miré, lo busqué en Kickstarter. En ese momento no ponía solo de PC y NES, pero no ponía nada de diferencia de versiones ni si podía funcionar en una NES normal y todo eso. Pero claro, ves todo lo que sale en la versión de PC y es un espectáculo. En teoría esto es la versión de NES. A ver, yo no sé si he puesto lo mismo. Pero lo que dice Lázaro, que es que muchos juegos también están empobrecidos a nivel gráfico por la puta memoria. Es que es así, o sea, es que era cara y te ponían a utilizar la justa. Pues sí. Entonces, pero ahora que no hay ese tipo de problemas, pues puedes hacer las cosas con mucho más detalle, más colorido, muchas más tiles para crear elementos nuevos y un montón de cosas, más enemigos. Y no solo eso, que los enemigos, o sea, la forma de, lo que ha dicho Lázaro mil veces, ahora los equipos que hay, afortunadamente, para crear las herramientas de trabajo que hay, no tiene nada que ver, o sea, un proceso que antes te llevaba 5 horas, ahora a lo mejor te tardas 5 minutos en hacerlo, entonces no tiene nada que ver. Hombre, a nivel paleta de color sí se ve que es de NES, vamos, eso no hay... Sí, yo creo que sí, ¿no? Hasta ahora lo que se ha visto, sí. Sí, a ver, acabo de ver el bicho este volando en la versión de PC y esto es NES, seguro, segurísimo. Uh-huh. Pero vamos, una pasada, es muy bonito. Es la hostia. Sí, sí, es que muy bonito, tío. ¿Eso llega a salir en la época, Sergio? Joder, macho, joder. Se te caen los huevos, tío, no me jodas. Yo la carne. Ya está Manu Sagra ahí ya dejándote mal, Sergio. Manu Sangra, dice, Manu Sangra. El vinagres. Que el vinagre. Dice, eso no es modo 7, eso es hacer movidas con el line scrolling. Es que, claro, no te entiendo el line scrolling, tío. Un efecto tipo Aselai lo hace cualquier consola. Toma. Este, en fin, el vinagre es que qué personaje. Ahora me imagino, pero en su día, pues hombre, mucho,
Mucho, mucho no, porque solo Accelerate solo fue único. O sea, también claro. Te digo. O sea, ahora, pues sí, lógicamente. En su día no, vinagre. O sea, que no te mira flipes. Qué bonito, es que es la polla, ¿eh? Esto para ser NES, tío, es brutal. Para ser NES y para ser cualquier cosa, ¿eh? Que esto, yo si no lo ponen caro, voy a participar en el de NES. Yo es que lo de participar ya, como me han timado tantas veces... Kickstarter. Hombre, pero esto si no... Bueno, a mí en Kickstarter nunca me han timado, tío. A mí Team Starter sí, bastante. Para que no vas a engañar. Ya, hay cosas bueno. Que me han tardado mucho, eso es cierto. Pero bueno, tienes que... A ver, hay más cosas las que pensar en la vida que en un proyecto de Kickstarter. Pues cuando salga, ha salido y ya está. No te va a salvar la vida tampoco cuando salga. Esperas no un poco... Ya. Lo más cerca que he estado de eso es comprarle un King of Fighters a Limited Run, tío. Que tengo que esperar a que hicieran, a que imprimiesen los manuales, a que hicieran las cajas, esas cosas. Que primero te lo venden, dicen, no tenemos absolutamente nada. Tú dame la pasta que ya te llegará. Pues sí, un poquito de aquella manera. Que, a ver, siguiente. Vamos con un poquito de Tanuki Pond Summer. Ahí va, ya lo había puesto yo, perdón. Ah, no pasa nada. Me lo ¿qué quito. Es esta? No hay problema. ¿Qué es esta cosa tan bonita que tenemos aquí? Que ojo, ¿eh? Yo creo que este, aunque no te lo creas, Lazarín, le he metido por ti. Porque a ti estas mierdas te hacen gracia. La verdad es que el rollo ese así tan japonés, tan así, me ha molado. Que es un repartidor. Final, es un repartidor. Es un repartidor, básicamente. Es nuestro Jota, nuestro querido Jota. Creía que ibas a decir que es nuestro futuro, y digo, pues también. No. Nuestro querido Jota que hace esto, pero por las tierras del sur, pero esto en Japón, ¿qué te parece? No sé, maravilla. A mí he de confesar que me hace gracia, ¿eh? Así es repartidor Tanuki. Mira Cacho, ¿eh? Personaje que se llama Cacho. A ver, al final es que tampoco sé... Claro, es como, no, hace fotos, pescas, vas en bici, juegas al béisbol. El béisbol, que eso es fundamental. Yo no sé, a mí me... no sé qué pensar, tío. A mí Tanuki es trending. En fin. Vaya cabrón. Marcos, ¿qué te parece esto? A mí no me hace ninguna gracia, tío. O sea, me gusta la animación, sí, me parece bonita. Es gracioso, pero el juego, tío... Hombre, a ver, yo creo que tiene más opciones que Death Stranding, ahora que lo comentáis. O sea, como que hay un poco más de vida. Sí, transporte, por eso te digo que sí, pues es lo que básicamente lo que tienes que hacer, pues en este lo hacen mejor. Lo hacen más divertido. No creo. Tía, mira, pues o sea, hay una pregunta... El programa se me va a olvidar para siempre. Seguramente. Nos pregunta Drakan qué fue del Dokkaebi aquel. Ostras, el Pokémon, ¿no? El sí, Pokémon sí, el, guay ese. El rollo loco coreano aquel. Pues super, yo creo que está patrocinado por Peter Molinex. Un poco de humo. Está patrocinado por ese señor y por los abogados de Nintendo. Que se están esperando en la puerta del, en el portal de casa con una navaja, tío. A los creadores. Para según salgan a hacerle ahí y acabar con ellos. Pues un poquito así, ¿eh? Pero bueno, sí. Y para terminar, vamos con un poquito de Potion... Joder, es que vaya basura. Potion Tycoon, que es que... ¿Estáis contentos con esto? Porque, madre mía, esto... Yo no he terminado este tráiler, ¿eh? Que es de gestionar, pues, una tienda de... Pues, de pociones. De pociones. Mierda. Sí, es lo que hay, ni más ni menos. Sí, pero es un poco Fallout Shelter ¿cómo? Este, ¿no? Fallout Shelter. Sí, con el corte de transversal ese. De sí, 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 pero... Yo creo que más Fallout que Fallout. Eso. También te digo, ¿eh? Sí. Eso, a ver, si eres un tonto lava y te gusta trabajar mientras juegas, pues está bien. Es que eso, joder, es que eso yo creo que a mí de pequeño esto me hubiera gustado, pero cuando lo que buscas es jugar... Y no, claro, que yo de pequeño yo me acuerdo que cogía el de Zaemon aquel de Super Nintendo... Hostia, y me ponía a diseñar naves y... Otra cosa, tío. Pero le podías dedicar un montón de horas. Pero porque el de Zaemon molaba bastante. Teniendo sí, molaba, pero... Me ponía el compositor ese de música y me daban... Se me hacía de día. Pero era un poco currar. Pero claro, esto... Joder, voy a jugar... O sea, agobiado ahí. Sí, tío. A tiempo, fabricando, no sé qué, vamos. Que faltaba ya, tío, en el tiempo libre, ¿no? Es jugar a que trabajas, como bien pone ahí señor Cuyo, efectivamente. Madre mía, chaval. Sí. Es como, ¿qué? A ver, es como, como todas las mierdas esas de Papers, Please y el no sé qué, o sea, es como, no, el juego va de que estás en una oficina sellando asco, papeles tío. ¿Qué me estás contando? Si yo para trabajar ya voy a trabajar.
cuando quiero jugar juego, no me jodas. Correcto. Bien. Y funcionan, ¿eh? Funciona esa mierda. Esto lo gusta, le gusta a un tipo de jugador que no voy a decir quién es, macho. Que empieza por Carlos y viene por de Huelva. Y termina en Fontaneda, correcto. Pues sí, es lo que hay. En fin, qué asco, chaval. En fin. Basura. Basura caliente. Vamos con rumores, ¿no, Lazarín? Hostia, rumores. Hay cositas. A ver, de Switch 2, para variar, que siempre hablamos de Switch 2. De Switch 2, nada, lo que he comentado antes. Ah, bueno, no, hay un par. Bueno, aparte de que al parecer hay alguien, un insider, ya sabes, convencido de que se va a anunciar antes de que acabe el año, que yo creo que estaría guay. O sea, si la sacas en marzo o abril, pues hombre, saber en Navidad que no te tienes que gastar el dinero en una PlayStation 5 Pro. Tienen que hacer ruido para... Pero es verdad que a lo mejor es un error pasarte la campaña navideña sabiendo que van a comprar la Switch. No creo que sea el mismo usuario de todas formas, Lazo. No creo que ningún usuario quite... Hombre, no creo que haya nadie que no tenga una Switch en su casa. O sea, no creo que vayan a vender más. De hecho, puede haber... O sea, hay muchos que tienen dos. Es que ya lo sabéis. Como yo. Yo creo que en esas máquinas Nintendo no tiene competencia con nadie a día de hoy. Tiene su mercado y es súper amplio. Por cierto, ahora que hablamos de Switch, tío, que me acabo de acordar. O sea, hay un tío que se llama Takiudon que se dedicaba a hacer... ¿Takiudon? Takiudon. Eso suena bastante a lo que me como yo. A un ramen. Sí. Bueno, pues hay un pavo que se llama Takiudon que se dedicaba a hacer reviews en YouTube de sobre todo de portátiles de estas con emuladores y tal, y el tío es bastante crack. Y ha montado una empresa con Peña y se está dedicando a hacer pantallas OLED para máquinas que no la tienen, básicamente. ¿Y quién es ese Peña? Es una máquina, entonces, ¿sabes, no? Se llaman Retromaker o algo así, Retromaker, creo que era así. Bueno, cuidado, ¿eh? Creo que se enseñó las pantallas esas de... Sí. De la hostia. Bueno, o sea, están dispuestos a hacer pantallas OLED para todas las máquinas que no las tengan y han empezado con Lite, con Switch Lite, y han sacado una pantalla OLED que es la hostia y que cuesta 50 pavos, tío. Es una cosa totalmente loca. Tienes que poner, es que esa es la historia. Sí, bueno, la tienes que poner, ya me la pongo con las nalgas. Pongo fácil. Hombre, va, pues tampoco es una cosa loca, pero vamos. Lo siguiente, han dicho que va a ser una pantalla OLED para la Switch V1 y V2, que va a tener como el doble de nits de iluminación que la OLED original, o sea, que la Switch OLED. Así que eso habrá que verlo. Y para la Switch 2 están ya en ello, ¿no? Para Switch 2. Estarán tomando medidas ya para la OLED. Claro, están ahí en sueños, la están preparando. Porque no va con OLED, entonces, pues por eso lo digo. Sí, es verdad, eso es verdad, claro, tío, que seguro que no va a haber OLED. Va a tener que comprar dos otra vez. Ojo, madre, cuidado. Es el negocio, ese se va a forrar, con Switch 2 se va a forrar. O sea, con lo que ha sacado para Switch Lite, lo ha vendido en un minuto y medio y está ahí en la segunda remesa en noviembre o algo así. Pero vamos, yo estoy loco por pillar una y probarla, o sea, estoy loco. Ah, y de hecho, van a sacar una versión que le añade salida HDMI a la Switch Lite, que es algo que no tiene originalmente. Adiós. O sea, esta gente es una puta crack. Así bien, que, bien. Nada. Bueno, Switch 2, lo que decíamos. Humble Lever. Al parecer ha habido una reunioncita en Kioto con desarrolladores. En la que han podido jugar a Switch 2. Vale, dice que han podido ver prototipos y jugar algunos juegos que están en desarrollo. Esto es un poco como si voy yo y lo digo, ¿sabes? Pero, ¿qué te va a decir? Pero bueno, hablan de que la Switch 2 es una bestia, que tiene mucha mayor resolución, que funciona mucho mejor, que la batería dura muchísimo, o sea que no sé qué coño habrán hecho. Y que, bueno, esto ya le quita un poquito de... Glamour. A todo esto, ¿no? Le quita un poquito de verdad a la historia. Que dice que he jugado un nuevo Zelda. O sea, sí, a ver, te dedicas a hacer indies. Pero es de Wild Deluxe. Claro, y te van a enseñar a un nuevo Zelda que no conoce nadie. O sea, vete a tomar por culo. He jugado un nuevo Zelda y es lo más acojonante que he visto en una portátil. No puedo decir mucho más, no hay bastante, has dicho, cabrón. Eso es un poco... Pero que va a ser la hostia, dice. Así que... O sea, bueno, no, bien. Literalmente, no ha dicho la hostia, pero prácticamente.
Así que ahí se queda la cosa. ¿Qué te parece? Me parece bien, me parece bien. En fin, no sé más yo cosas. cuánta verdad habrá ahí en ese. De más cosas de ser que me ha convencido del todo. Venga, no, maravilla. Bueno, no, estoy mordiendo la lengua, porque sé alguna cosilla, pero bueno. Mira, di la del listillo. Ah, pero espero que no la digas cuando estemos fuera de antena. En fin, sí. Bueno, vamos para allá. Se están haciendo remasters de los God of War griegos, o sea, de los God of War originales. Toda la saga remaster. ¿Remaster? Viendo... Sí, remaster. Pues bueno. No, remake, remaster. O sea, que remaster... Bueno, si es interesa. Un remaster como el de Horizon y el de nos la ha fastidiado. No, es mal, un remaster, ¿no? Sí, pero si es un remaster no. Como el de Dead Rising, pues ojo, que es más claro. Un remake, pues vale, pero... Claro. También. Bueno, pero... hombre, no creo que estén en posición tampoco de maltratar una saga que la tienen ahí en lo más alto. No. A lo mejor le dan un poquito de cariño, pero bueno. Ya, pero es que son juegos ya viejitos, o sea, que te vas a jugar ahora y ojo. Pero a eso me refiero, pero tú, es que es un poco de aquella manera, o sea... Una de las cosas buenas que tiene Series X es que eso, no, o sea, los remaster para ya, qué. Ya, no hace falta, sí, que ya te los qué. Hace la máquina sola. Claro, y te los hace muy bien, entonces ¿para qué? O sea, eso es verdad. Un poco, hombre, es que sea un remaster manera. Diferente, no simplemente ampliar resolución y... No, hombre, y eso FPS, espero. Y ya está. Eso espero. No sé, claro. No sé lo forma, que has visto. Yo no sé ese interés por hacer remaster de todo, tío, no sé. O una falta de originalidad o de recursos o de... Ya, yeah, tío. En general, me refiero. Yo los defiendo, o sea, pero los defiendo los viejunos. O sea, que te sacan un remaster de Life Alive, pues qué bien, por así decirlo, por decirte algo así. Sí, claro. Claro, o sea, es que cosas así. Pero... Sí, Super Mario RPG, son cosas que han pasado mucho tiempo. Y encima es un remake. Hombre, y el salto visual claro. Era grande incluso con el Life Alive. Que claro, es así, como... pero es lo que te digo, o sea, el remaster de Until Dawn, pero ¿para qué? O sea, no lo entiendo. O sea, no tiene ningún sentido. Se lo comenta bueno. Drakan ahí, que partirán del de PS3 a lo mejor, ¿no? Para el último upgrade de los God of War clásicos. Sí, pero vamos, ellos sí súper... Tiran para allá con eso, ¿no? Que yo soy súper ventajista, o sea, me pones por los eso, remaster de Soul River 1 y 2 y estoy ahí Cibeles celebrando la Champions como el que más. Sí, pero ¿cuántas veces es que ha pasado mucho tiempo de que se había... ¿no? Sí. Es que ha pasado tiempo. O sea, yo me refiero a los que ya están ahí. Pero bueno, a ver, yo creo que si se lo curan un poquito puede estar bien, pero joder, sacar cosas nuevas también, hombre. Ya, sí. Nuevas, claro. En fin, más cosas. Arabia Saudí... Adiós. Va a comprar más acciones en Nintendo, o sea, va a tener más parte del negocio de Nintendo, se va a hacer con que ya tenía, que al parecer había puesto ahí Pastizábal, y va a poner más pasta, no sabemos en qué se traducirá eso. Sí, sabe, yo lo sé. Cristiano Ronaldo en el nuevo Mario, ¿no? Va a ser. El Lázaro va a haber más escenarios desérticos y más monedas en los escenarios. Eso va a pasar, me lo vamos ya mismo. ¡Qué gilipollas! En fin, venga, vamos a terminar con mierdas. Assassin's Creed Black Flag. Sí. Iba a ser un remake que iba a salir en noviembre de 2025. Pero con el retraso de Shadows, es muy probable que la cosa se frene. Uh-huh. Ubisoft estaba planificando lanzar 10 Assassin's Creed en los próximos 5 años. Pero se dieron la hostia en su día por este motivo y vuelven a. Y es que vuelven otra vez, tío. Es que no lo entiendo. O sea, no. Luego dirán, no, es que la gente dice que mi juego woke. Tú es que eres gilipollas. Luego dirán, ¿qué ha pasado? No, claro, ¿qué ha pasado? No entiendo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no vende esto? ¿Por qué no venden 57.000 juegos exactamente iguales que además me han pillado por todas partes? Acordaos que copiaban los mapas, la forma de tal, etcétera, por favor, tío. Sí, tío. Y no será, por ejemplo, de Black Flag, que sí, que está bien, pero ¿no será mejor hacer Unity ahí bien, a tope y tal? Hostia, pues sí, tío, ya que te pones... Pero bueno, está guay arrancar con Black Flag también. Lo que pasa es que, claro, vienes de hacer el juego ese de los piratas, que joder, se ha comido un colín, y vas a sacar un Assassin's Creed de piratas, para encima dejarlo en ridículo, en plan, si ya lo hacíamos mejor hace 15 años. Además que sí, ¿eh? Es que, joder, no tiene... Es que... De verdad te lo digo, no hay nadie ahí que tenga dos dedos de frente, son cosas, tío. Ni nada de volante, tío. No de volante, correcto. En fin. Venga, más cosas. David Hayter parece haber dejado caer que ha grabado voces
como o bien Solid Snake o como Big Boss para un proyecto que todavía no, no ha salido a la luz. O sea, eso que... puede pasar 5 años hasta que pase ya, algo, ¿eh? Eso es verdad, pero bueno, lo ha dejado caer ahí un poco. Si lo ha dicho él, será por algo. Más cosas. Bueno, este rumor es cojonudo. Hay un periodista ruso, adiós, un tal Anton Logvinov, que ha soltado la perlique. Ha contado que a puerta cerrada a periodistas selectos, Sony ha presentado un prototipo o varios prototipos de PlayStation 6. Para que elija, ojo, cada uno, ¿no? Claro. Dice, ¿cuál te gusta? A ver, Antón. Ruso. ¿Cuál te gusta a ti, macho? Le han puesto varias y han hecho la ruleta rusa. Ahí dice, venga, elige la que más te gusta. En fin, que eso, vamos. Esto que no, a mí... Que no. Que esté el Anton este se ha pasado con el vodquita ahí un poquito. Un poquito, bueno, un poquito. Y poco más, ya he comentado lo del millón de unidades de Star Wars Outlaws, he comentado lo de Assassin's Creed y he comentado todo. Ya está todo, bueno, hecho. Pues ya estaría. Que, pues muy bien. O sea, lo de Play 6 ya sería de coña, ¿eh? Imaginaos que sale Play 6 en 2 años. Sería para encumbrar a Sony, para, este tío, darle, para aplaudir. Claro, es que con PlayStation 4 Pro, ¿cuánto pasaron de PlayStation 4 Pro a PlayStation 5? 4 años fueron. 4, ¿no? Y era necesario. Seis... De Play 4 a Play 4 sí, Pro. Sí, no, sí, tres, sí. Tres, claro. ¿No? Tres. ¿Tres? Hostia, es que no me acuerdo ya, tío. Puede ser. Sí, porque la otra salió en el 13, finales 14, no puede salir en el 16 la otra. No, pasaron... Pasaron 4 años desde el lanzamiento, ¿no?, de Play 4 original, con lo cual 2017, 3 años. Sí. O sea, bueno, claro, 3 años después... Ese es el riesgo, ese es el problema, que te vas a gastar una pasta para 3 años. Ya. Pero eso lo dices ese tú, es el problema, pero si lo vas a gastar tú. Pero yo me arriesgo, chaval, yo vivo la vida al límite, macho, al límite de lo vivo, tío. Al límite de los Sonyer. El problema es que, bueno, si es que lo hemos dicho muchas veces, tío. El problema es que vamos a subir un escalón por 4 millones de dólares y la siguiente consola va a ser otro escalón por 8 millones de dólares. Y creo que va a sentar un precedente ahí un poco... Sí, va a haber una cosa que se llama tema PECIL. Y no, todos ahí... La movida además es como, es que ya han confirmado que el procesador o el SoC de PlayStation 6 lo está haciendo AMD, que va a ser la misma arquitectura, con lo cual estamos ya otra vez escaloncito. Sí, pero tienen que dejarse ahí tiempo a ver cómo reacciona Microsoft, a ver qué pasa con Nintendo Switch 2, a ver ya, qué... Pero yo doy por hecho que... El reojo todo, pero hay cosas que ya tienen pensadas. Pues claro, un alto, ¿no?, porcentaje de la arquitectura ya lo tienen... Claro. 3 años, 4 antes, lo tienen ya, claro, pensado. Para mí lo más inteligente sería que es que están funcionando y que es que es evidente, es por tema portátil. Si es que saca una portátil. Saca una portátil. Si es que lo están vendiendo. Si es que son los únicos que están haciendo, lo están haciendo bien. Más o menos todos venden en portátil. O sea, ni más ni menos, todos venden. Sacas una portátil con tu... Dices que además compatible con lo que tengas por ahí lanzando, todo de Play 4, Play 5 y tal, y ya está, y a tirar. Pero bueno, en fin. Si que... saliera el año que viene la PS6, no me compraba la Pro, también te lo digo. Me esperaba un poco. Me ponía una venda en los ojos para no ver la bajada de FPS. Bueno, madre mía. Tío, está... Ya le he engañado a este. Ya los juegos de Play 5 se ven mal. Tócate los huevos, en fin. No, pero vamos con el tema... El Astrobot va perfecto en Play 5. Hombre, claro, pero Astrobot tampoco... Yo creo que Astrobot podría ir perfecto en una Switch, también te digo. No. A 720p... Hombre, a lo mejor cuando salen ahí tantos objetitos y tantas físicas son mejor que dejarlo a... los ítems ahí lanzando. No, te ha venido arriba a un 10%. Pero conversión se puede hacer y no la descartes en un futuro tampoco. Hombre, imagínate. Porque después de lo de Lego Horizon tampoco... Podría ser, pega mucho, pero hostia, no está, yo no lo veo tan fácil. Hacer un cross con Mario ahí, un jueguecito ahí, tonto Ronceta ahí, y ahora... Yo me estoy volviendo loco pensando en lo que dije en el otro programa. O sea, una de mis brillantes ideas, que era un Astrobot hecho por Nintendo. O sea, realmente. O sea, eso podría ser la nueva gran saga de Nintendo, ¿eh? Pero tampoco habría mucho cambio, ¿no? Yo creo que... Sergio, va muy bien ya este, ¿eh? No pongas ahí en los altares a Nintendo que están dormidos de momento, macho. Joder, ya estamos, tío. Si no tiene nada que ver. Al contrario, le digo que se despierte. Que haga... Vale, da igual. Que bajo el tema... Tema Solomillil. Tema que te quema.
segundas partes de interesantes que se comieron al original. Un poco un top 10, que vamos bien de tiempo. Además somos solo tres, así que no hay mucha historia. Don Lazarín, ¿cuántos tienes? Yo tengo, a ver, yo he tenido una duda ahí existencial. A mí me ha costado mucho hacerlo, ¿no? Que he referenciado en el WhatsApp. Entonces sí. Tengo 10 segundas partes canónicas. De no sé qué, 2. Sí. Tengo 10. Y tengo otros 10 de secuelas. No, es que secuela... No, esto no vale, cabrón. Secuela no, ¿no? Depende. Perfecto. De... No, no es exactamente. O sea, yo la he preparado por Sergio y sus trampitas. No, que secuelas, te vas a Super Mario Bros. 3 y rompes todo, tío. Por ejemplo. Entonces tienes que tener otras muchas cosas. ¿Tú cuántos tienes, Marcos? Yo, me ha costado mucho, tío. O me ha pillado por mi inspirado, macho, o he puesto unas cosas muy, muy, muy tontas también. Ya, qué bien. Pues Marcos. Mira, yo tengo mierdas muy evidentes y muy. Va, empieza. Hostia, le doy una. Perdón. Es que está el gatito por aquí y le doy una patada sin querer. Otra vez. Es que me es habitual, pobre. Que vea, Lázaro, empieza tú. Empiezo yo. Y sí, dejamos a Marcos el tormento para el final. Ahí, el tormento. Sí. Para que me quitéis los pocos que eso es. Un poco de tormento para que sufra ya hasta el final. Vale. A ver cuánto le quitamos. A ver. Te los pues pongo venga, yo, no, no te preocupes. Lo que pasa es que no me los he guardado y los tengo que buscar cada vez que los pongo. Pero bueno. Pero en el yo, número 10, Red Dead Redemption. Ya vamos, hay uno menos que tengo yo. Sí, es que vamos a coincidir unos cuantos porque hay algunos que son como muy evidentes y que no pueden faltar. Evidentemente, Red Dead Revolver era una cosa y esto es otra muy, muy, muy diferente. Esto es, hombre, está claro que era un GTA en el salvaje oeste, pero es que el otro era un poco churrete. Así que están, yo creo que hay que matizar, porque en el chat están diciendo que el 1 era mejor, Michael Lacosta, pero yo creo que se refiere a Red Dead Redemption y, sí. y Red 2. No, claro, no, una cosa pero, es el Revolver, sí, sí, que no, o sea, hombre, que no pero es Red Dead, o sea, sí, esto sí, es sí, la sí. segunda parte de Red Dead Revolver. Como decía Lázaro, el Revolver. El Revolver, tío, el Red Dead Revolver. Entonces, evidentemente, Red Dead Revolver es la primera parte y esta es la segunda que la cogió Rockstar, hizo con ella maravilla. Pues muy de acuerdo con esto, ¿eh? Así que ahí lo llevas. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Sorprendente. Me parece cómo arranco el tema. Me parece en que fin. Es el mejor que vas a poner de todos los que te quedan. Yo creo. Esa es, seguramente. Esa es seguramente. Lo que pienso. Luego lo tienes mal ordenado, pero bueno, continúa. Puede 9. Ser. No te voy a quitar el Metroid, te lo voy a dejar a ti, ¿vale? Entonces. Gol en las gaunas, no tengo ninguno. ¿No tiene ningún Metroid? No. Me cago en la puta. Pues entonces sí. Entonces lo pongo, ala. Super Metroid. Tracatra. Que es verdad que. Es verdad que. Es el tercero. Ese es el tercero. Por eso te lo digo, Cuidado. ¿Cómo que es el tercero? Hombre, que es el tercero. NES, Game Boy y este, Ah, pero el de Game Boy salió antes que este. Es que este es Metroid, Super Metroid y el Metroid 2. Es que se llama así. El de Game Boy se llama Metroid 2. Ya, hombre, pero, o sea, pero Metroid y Super Metroid salieron en ese orden. Que no. El segundo fue Game Boy. Que no. El segundo fue Game Boy, seguro. No. Estoy casi seguro. O sea, de hecho, el Super Metroid es del 94 o 95, una cosa así. Y el de Game Boy salió antes, que estoy seguro. Vamos. Perfecto. Pues nada, fuera Metroid. A tomar por culo. Pero hablo de cabeza, sí. Que yo para las fechas soy especialmente malo. Da igual, si yo aquí os hago... Pero fíjate lo que te digo, Lazarín. Sí, mira, salió el 91, tío. Como es Metroid... 91 Metroid Game Boy. Sí. Te lo compro. Entonces, evidentemente. Da igual. No. Venga, vamos a sustituirlo por Half-Life 2, evidentemente. Ya, he estado a punto de meterlo, pero hay gente que va a estar muy en desacuerdo contigo. Va a meter el Portal 2 también, Es que porque... mi Portal me repugna, no lo voy a poner en la vida, me parece un coñazo de juego. O sea, este juego ha definido los shooters narrativos hace... Esto fue 2004, tío. O sea, esto creo que es el 2004. No, si esto es una cosa muy loca, pero te lo digo porque la gente piensa que el Half-Life 1 también es una cosa brutal, pero yo creo que... Claro que es una cosa brutal. Pero es que el salto del 2... Este es el que marca. Es que el salto, hostia, es que... Es que esto, que yo no tengo claro que lo mejore, dicen por aquí. No me jodas, tío. ¿Ves? O sea, que sí, que el uno es la hostia. Pero es que esto, o sea, esto no había un shooter en primera persona o una aventura en primera persona con estos niveles, estos valores de producción,
esta narrativa, o sea, que hablamos de 2004, 2004, amigos. Es que es complicado, yo ahí estoy contigo, porque, o sea, es que el top es un poco engañoso, porque era que se comieron al original, pero eso no quiere decir que el original tenga que ser ya, malo, porque claro, tal, no. Claro, claro, o sea, yo lo he entendido como que revolucionaron un poco al original, o sea, no que se lo comieran como, ah, el uno ya es una puta mierda, o sea, una revolución. Es cierto que el ejemplo más claro para mí es Street Fighter 2, pero claro, es que no hay tantos. Ahí lo tengo yo en mi ranking, evidentemente, pero... Claro, contaba con ello, Lazarines, pero claro. Pero es que esto, chicos, o sea, que es que lo ves ahora y te parece bastante actual, y esto tiene 20 años, tío. 20 putos años. Y evidentemente, claro, o sea, mejorar el 1 era muy jodido, pero yo creo que lo hizo con creces. Y es que hacer, o sea, en aquel año es que no había nada parecido a esto. Esto era bueno, aquel año, ni en su... Vamos, para mí sigue siendo de los mejores... muchos años después, evidentemente. De los mejores shooters de la historia. Y más ahora, tal y como está el género, que está, pues eso, se ha llenado de mierdas tuyas, de shooters lazarinos asquerosos, tío. Y pasa lo que pasa, tío. No, hombre, no. Hay cosas chulas. ¿A qué no, Laza? Digo, ¿a qué no, Marcos? ¿A qué mierdas ahora? Los shooters son basura en general. Sí, son para gente... Hombre. Son gente obtusa o lazarina, tío. Es gente rara, tío. En su mundo, macho. En su mundo ahí están siempre haciendo lo mismo todo el rato. Todo el rato lo mismo, macho. No puede ser. Son muy pesados con los Battle Royale, eso es verdad. Pero bueno. Bien. Venga, hablando de shooter lazarinos, tío. Titanfall 2. Hostia. Bien tirado también, macho. Bien tirado. Primero, multijugador exclusivo sin modo historia, con una profundidad de la nada. Y esto es verdad que se quedó corto en multijugador a lo mejor, aunque tenía, pero... Y tardó en llegar, además, pues tiene un modo cooperativo divertido, pero llegó como meses después. Este juego era la hostia, ¿eh? Pero este juego, a nivel argumental, narrativo y tal, era muy guapo. Y evidentemente es que el cambio con el primero, que era solo multijugador... Pero era muy bueno, o sea, me gustaba incluso a mí, tío, el Titanfall 1. Pero vamos, el Titanfall 1 mola mucho, pero claro, es que lo que hicieron con este, hostia. Sí. Está muy guapo. Y técnicamente también era bastante, bastante la polla. Decían, he leído hoy, tío, además, que Apex Legends iba a ser un Titanfall 3. Y dijeron, no, venga, vamos a hacer un Battle Royale, que lo está petado. Claro, bueno, es que lo que hay. Y todo lo que tenían se fue a tomar por culo. El gameplay de Titan, o sea, de Apex Legends me parece el mejor de todos los Battle Royale que hay, ¿eh? A mí me flipa. No sé, para ti. Sí, sí, no. Para vosotros los jugadores. O sea, lo malo es que soy consciente de que me encanta, pero no voy a jugar porque es lo que es. Pero bueno, he tenido tardes gloriosas con ese juego y noches. En fin. Oye, tío, para ti, ahora, lo de Titanfall 2, muy bien. Otro muy bien. No, no, pero... Fíjate, en este no había caído. Muy bien. Si es que os estoy aquí descubriendo el mundo de los videojuegos ya ahora. No os enteráis. Lo importante. Marcos, ¿cuánto te han quitado ya? Solo uno. Solo el Red Dead de momento. Yo espero que bien. Espero quitarle alguno más. Seguro. ¿Qué? Sí, hay que tener que sufrir ahí. Si los hacen funcionar para quitarnos los juegos a nosotros, ¿no? Como buen invitado, ya, tiene que sufrir ahí. Sí. Venga, vamos con el... Vamos con el número 6, que es Mass Effect 2, que es verdad que era bastante continuista, pero no era absolutamente soporífero como el 1. Contaba con ello, gracias por ponerlo, Lazarín. Hombre, es que este juego, o sea, realmente mejoraba cositas, no. Pero es verdad que lo que hacía, lo hacía de forma totalmente impecable. Los momentos de acción era otra cosa. Es que ¿dónde va a parar, tío? Otra cosa. Este juego a mí me sigue pareciendo, o sea, está en mi top, no sé de cuántos, pero de los juegos que más he disfrutado y que guardo ahí en mi memoria, en mi corazoncito, con mucho cariño, ¿eh? Es que es tremendo este juego, yo confieso que se me olvida muchas veces, hasta que llega un top de estos que entonces caigo y tal y cual, pero no está en mi cabeza, pero es cierto lo que tú acabas de decir, o sea, para mí este estaría de los top, muy top de toda la vida, o sea, me encantó este juego, ya. Me encantó. Es muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Sí, sí, sí. Muy bueno. Correcto. En fin. Venga, más cosique. Más cosique. Está un fire. Qué pena, ¿ves? Está un fire. Qué pena que no esté aquí Aureal porque ¿ves? Yo cuando... Ya lo sabes, tío. Yo soy súper justo. Yo sí digo lo bueno y lo malo. Eso es verdad, tío. Si lo hacéis mal, pues lo tengo que decir, tío. Es lo que hay. Venga, el Dead Space 2, Lázaro, venga.
No, porque no he jugado ni al, no he jugado ni al uno. Pero bueno, este sí que es un shooter lazarino y es bastante continuista. Pero el salto en puntitos te divis, así te divis, clave. Seguro. Hombre, por supuesto. ¿No? The Division 2, chaval. Qué grande. Este juego estaba mucho mejor estructurado. Tenía millones de posibilidades. Molaban las clases, las armas, el desarrollo de las misiones, los malos. Toda la parte viva ahí de ir haciendo las misiones mensuales y tal y no sé qué. Misiones mensuales, tío. Vamos, Ubi, venga. A mí me pereza, a mí este, no, bueno, tenía temporadas sí. Que podías hacer. Temporadas, tío. Venga, otra palabra, Deep Rock Like. Coño, pero si voy. Es que eso, pero si es un puto, ¿cómo se llama esto? Un gas, tío, es un Lura service. Lura. ¿Quieres? Y aún así podías hacerte el juego entero siguiendo el modo de historia, tú solo o con colegas y no pasaba nada. O sea, que no era estrictamente necesario jugar todas las semanas. O sea, que tenía... O sea, este juego me parece, yo creo que el mejor shooter al que he jugado, pero vamos, a nivel... O sea, el mejor shooter de este estilo, pero yo creo que de los que más he disfrutado... No sé, tío, lo he disfrutado mucho. Yo lo disfruto, pero es que le he visto a Lázaro conectado jugando a esto. Es que le he metido varias horas. El Lura Sura favorito. Madre mía. Y... siguen haciendo cositas para él a estas alturas de la vida. Que ojito con eso, ¿eh? Esta gente a mí me ha encandilado. A ver qué pasa con el 3, pero vamos. Que yo creo que hace poco hablamos del nuevo nivel del rascacielos aquel que metieron. Esto es una maravilla, tío. Sergio está incómodo ya, ¿eh? En fin, venga, va. Te quito el castigo aquí. Divino. Hay que sufrir, tío. ¿Qué le vamos a hacer? No, es que ya sabes que este juego me da una pereza, tío. Es que se están cargando el sector. Pero si no, o sea, ¿cuál es tu shooter preferido? Y no me digas Metroid Prime. El Black. ¿Mi shooter favorito? Sí, venga. Si cuenta Half-Life 2, o sea, ese tipo de juegos, pues estaría entre Half-Life 2 y GoldenEye. Por ahí. Hostia, pero GoldenEye... Yo no lo considero ni shooter, tío. Era una tan especial, tan diferente. Por eso te lo digo, o sea, hay gente que el Half-Life 2 tampoco considera shooter, entonces por eso te digo, pero para mí sí que lo son, entonces para mí esos shooters son los que realmente me gustan. A mí, que ojo, que a mí el Modern Warfare, por ejemplo, el primer Modern Warfare lo he hecho. Hombre, yo creo que es el mejor, ese es el mejor, así en tu mente es el, pero a mí de lo moderno, o sea, shooter moderno con más opciones y... De lo moderno, yo es o sea, que, sin entrar en Battle Royale, ¿eh? Sí, yo fui corriendo y me piré, salté del género shooter, no controlo nada. Sudate, o sea, no me interesa ya nada, es que son solo mierda de esas, salvo cuando Machine Games saca su Doom de turno, que entonces muy bien. Me va a gustar Indiana Jones, tío. La campañita de Call of Duty también, hombre, de vez en cuando. Sí, también, lo defiendo, pero son tan sumamente breves que... Claro. Que te quedas un poco así, pero yo soy máximo defensor de las campañas de Call of Duty, me encanta. De hecho, estoy deseando que salga el nuevo. 4 horitas, 5 horitas o 6, las que sean, claro. Y a casa. Perfecto. Y a casa. Bueno, venga, vamos a seguir con el número 4. 4 ya. Esto es Metal Gear Solid. Hostia, pero yo creo que he metido... ¿Es el 2 o no? Vi que era la radio de Chase HQ al principio. ¿No? Yo creo que he buscado el... A ver. Sí, ¿no? Es el Metal Gear 2 Solid Snake. Coño. Snake, ¿eh? O no, es que lo veo muy feo, tío. Es que esto es un poco grisáceo, sí, tío. Yo creo que no, tío. A ver. Efectivamente. Ahí, ¿no? Un poco grisáceo. Efectivamente, no. Era el 1. Caga. Como estaba buscando los vídeos ahora así de golpe. Es que tengo la pantalla súper chiquitita, entonces me toca. Por eso cuando acercas algo no veo una mierda, tío. O sea, no veo absolutamente nada. Nada, pues entonces, ahora sí que sí. Metal Gear 2 Solid Snake. Que es esta puta maravilla, que el 1 era un poco como, bueno, un juego ahí de vista cenital, no sé qué. Pero estaba bien, ¿eh? Que estaba bien, pero el 2 sentó las bases de lo que conocimos como el stealth action game de Konami, porque esto ya lo hemos dicho muchas veces, te pones a jugar a esto y te das cuenta de que el Metal Gear Solid de Play 1 no inventó absolutamente nada. Correcto. Inventó las 3D. Evidentemente, pero... Y el doblaje, o sea, inventó todo lo que no tenía que ver con mecánicas, por así decirlo. Efectivamente.
Porque esto en mecánicas ya lo hacía este puto juego, que es un, y ojo, una que yo sigo locura. Y yo sigo diciendo que no es lo mismo, porque mucha gente ya lo sabe. Es que bueno, hasta incluso el Mario 64 no inventó tanto, y el Zelda, Ocarina, es que no, porque lo hacían en 2D ya, pero es que no es lo mismo hacer una cosa en 2D bien, está claro, y hacerlo en 3D bien. Y en este caso no es nada, vamos, no era nada fácil pasar esto en 2D a 3D. No, tío, no era fácil, pero cuando juegas te das cuenta de que no inventaba, o sea, inventaba cosas, evidentemente. Pero que ya lo habían hecho, tío. Que esta gente ya lo había hecho. Así que... ¡Esto me, tío! ¿Qué te muy parece? Bien, ¿eh? Pues que estás en racha, tío. Buah, estoy patinado un poco ahí, pero bueno, lo contaba con ello, con el tema de Massive y tal. Pero bueno, bien. Espera, que ahora vienen... O sea, vienen los tres primeros. Ahí, con el 3 y el 2, hay una relación ahí un poco... Que me da un poco de miedo. A ver. Sorprende. Este te lo tienes que esperar. Hombre, me espero varios. De hecho, estoy sorprendido que no haya llegado todavía Mortal Kombat 2. Pero bueno. Va a poner Lázaro World Hero 2. No, tío, Mortal Kombat 2. Y Watch Dogs, porque yo creo que lo que está por ahí, ¿no? Ay, amiguito, efectivamente. Estuvo hablando de esto. Es que, tío, este juego. Mira, aquí sí que, sin miedo a equivocarme, es el juego de mundo abierto que más me ha gustado en toda mi vida. Y el que más he disfrutado de principio a fin. Así te le digo. Pero con todo, o sea, a nivel visual, a nivel de jugabilidad, a nivel de historia. Juegazo. Increíble. Sí, esto es una puta maravilla. Juegazo. Así que. Aunque yo he de decir que a mí el primero también me gustó. O sea, el problema del 1, sí, en mi opinión, fue lo que todos sabemos. Que Ultimate, Downgrade, épico y esas cosas. Entonces le dieron palos, pero seguía siendo para mí un juego bastante, sí, no sobresaliente como este, pero sí era notable, al menos en mi opinión. Sí, era divertido. Y de hecho, para mí, Watch Dogs 2 es de lo mejor que ha hecho Ubisoft en su vida. Para mí es lo mejor. Vida. Lo mejor que ha hecho. Porque Division 2 lo ha hecho Massive. Entonces, este juego era muy bueno. Esto es, o sea, que es que lo ves ahora, tío, y no, sí, te lo crees. Y esto tiene unos cuantos años, ¿eh? Que tiene 8 años, tío. Las misiones que tenían en los barrios malos y cosas así. Es que tiene cosas muy guapas este juego, tío. Y es verdad que tiene un principio de cagarse en su puta calavera. O sea, como era, no me acuerdo, tío. Tutorial de 30 minutos. De no, no, salta por aquí. Sí, no, no, cuando tenías que entrar en una oficina. Ah, verdad. Por el techo y tal. Y ese tutorial, sin conocer el personaje, sin nada, era como, ¿dónde me he metido, tío? Era una puta mierda eso, ¿eh? Pero en cuanto pasas el tutorial, hacías, hostias, esto es una maravilla. Pero bueno. Muy bien, Lazare. Vamos ya. Número 2, tío. Tía. Este, joder, la verdad es que, no sé, a mí los parte de los programadores me comentaron que muchas de las cosas guapas que tenía estaban pensadas para la primera entrega y no llegaban a tiempo y tuvieron que meterlo aquí. Así que Assassin's Creed 2... Es que el uno era un poco. El uno era una. Era muy bonito, era una demo técnica. Era una demo técnica. Sí, era un poco demo técnica y era un poco. O sea, ya no demo técnica, sino vamos a hacer un juego en el que vas a poder hacer esto y más cosas, pero solo hacías esto. Lo mismo todo el rato. Y este juego, joder, este juego me. O sea, fui a verlo a las oficinas de Ubi, además. Y me contaron muchísimas mierdas. Y luego me contaron eso, que las mejoras que tenía esta las tenían pensadas para el 1, pero no llegaban ni de coña por tiempo. Ya. Así que tuvieron que hacer lo que hicieron. Y creo que junto con Origins, que hemos comentado antes, es el salto más gordo de la saga. Así que ahí lo llevas. Junto con. Hombre, sí. Sí, sí. Hombre, este sí. Más incluso. Es que yo lo sigo diciendo, a mí el 1 me pareció un poco mierda. O sea, lo digo así, claro, era muy bonito. El 1 es que lo he jugado nada, es que he jugado muy poco. Porque estaba como muy encorsetado y era muy simple al final. O sea, era una premisa como muy amplia que luego se quedaba en nada. Pero bueno. Correcto. Era un concepto, como dice Lobezno, tío. Era un concepto.
Muy bien. Y el número uno, pues el para número sorpresa uno, de nadie. La sorpresa de absolutamente nadie. El como juego que sentó las bases del género de la lucha, tal y como lo conocemos. Y de lo más influyente de la historia, sigo diciendo, y, a pesar de ser de lucha. Posiblemente, yo creo que el más influyente. Si tiene que ser por juegos basados en sus mecánicas, sin duda no hay género que no se haya inspirado en más en un juego que... Para mí esto, para mí sigue siendo Mario porque es como más... O sea, el Mario 1, el Mario de Super Mario Bros. De NES, por aquello de que es más amplio el concepto, ¿no? O sea, se copiaron muchas cosas, pero, que no son género. Pero no, pero sé vamos. Si hay tantas plataformas como juegos de lucha, ¿eh? Porque madre mía. Bueno, Street Fighter 2, que no hemos dicho, evidentemente, Street Fighter 2. Esto, o sea, sentó las bases de tantas cosas, de inercias, de hitboxes, de no sé, es que... Manejo, control, sí. Darle tanto peso a los personajes, por cierto, que eso no se estilaba en... Claro, claro. O sea, el mismo de las canciones, de... Joder, claro, claro, o sea, es que... O sea, los juegos no se hacían así. Antes de esto es que no se hacían así, ¿no? Y luego, incluso sin ser juegos de lucha puros como este, se han copiado en muchas cosas. Sí, sí. Pero bueno, o sea, el... Ya tenemos el concepto de, pues aquí, como aquí, el personaje equilibrado que, uh-huh. de Ryu, el tocho que da hostias como panes, que Zangief. O sea, que es algo que pasa en el 50% de los videojuegos en el mercado ahora mismo. O sea, es que es todo. Así pues que había que meterlo. El salto este de, además, con el 1, tío. No, claro, el 1, claro, es que el salto, o sea, sí. El salto con el 1, o sea, yo... Podemos decir incluso que Street Fighter 4, con respecto a los de 2D, fue un salto importante, pero yo creo que tan grande como entre el 1 y el 2 no lo ha habido. Gráfico y jugablemente, no solo... Hostia, es que era... Era todo. Que no tiene nada que ver, ¿eh? Era un poco... Pero bueno, es que era hijo de su tiempo, es que no se podía hacer sí. mucho más. Yo incluso muchas veces he pensado que el... Que le debieron de dar vueltas al título, porque entre que Street Fighter no lo conocía ni Dios y tal, esto le podrían haber llamado Street Fighter, o sea, Street Fighter 9 asiste al 1, cualquier otra cosa. Me iba a llamar Final Fight 89, ¿no? Era el sí. rollo. Así que, un poquito así, pero bueno, gloria bendita. Muy bien, esto... don Lazarín. ¿Qué te parece, ¿Qué te parece? Muy bien, Lázaro, muy bien, macho. Vamos. Muy bien. Es que cuando madrugo, tío, se nota. Se nota, ¿eh? Mucho Ubi, ¿eh? Para que luego digan que sí. Sí, tío, lo está diciendo Javi por aquí, pues es verdad. Tan mala no será. Qué obvio, bueno, a lo mejor es un poco seña de identidad también probar suerte con un juego inacabado y luego hacer las cosas bien cuando tienes tiempo. Claro. Que ahí... ¿Qué es lo que ha pasado con Assassin's Creed y con Watch Dogs, por ejemplo? Pero bueno. Un poquito así, pero bueno, en fin. Mi turno, que yo tengo un disclaimer. Lo primero. Ay, ya sabía yo. Tengo disclaimer. No, pero el disclaimer es muy sencillo. Quitando alguno, porque tengo que poner algún juego de lucha, no los he puesto porque es que si echas la vista atrás, es que juegos de lucha del 1 al 2 había unas diferencias brutales, al menos en mi opinión, en muchos casos, o sea, salvajes. Sí, entonces, pero como Street Fighter no. No, claro. O sea, había evoluciones lógicas, no había. No, el Street Fighter es esa parte. Pero aún así, si tú piensas en el género de la lucha, joder, de Tekken 1 a Tekken 2, de Virtua Fighter a Virtua Fighter 2, anda que no había. Joder, macho. Sí, sí había, pero no era tan grande. No era tan grande, pero había. Fatal Fury 2, joder, otro que tal baila, Cuidado, Ojo, cuidado. Que de hecho he estado a punto de empezar con ese mismo, con Fatal Fury 2, pero no. Y luego, pues bueno, he quitado alguna cosita como Shadow of the Colossus y demás, porque ha aparecido bastantes cosas, bastantes veces en el programa. Entonces, y para evitar... Shadow of the Colossus no es... Por eso. Para evitar polémicas, no lo meto. ¡Qué hijo de puta! ¿Ves? No lo meto, o sea... Ese es por el cierto, ¿qué? O sea, ¿qué hubiera sido de... Esto es un poco tal, pero has mencionado Fatal Fury y tal. Sí. Es que ¿qué hubiera pasado con Capcom si hubiera tenido a los músicos y a los diseñadores de personajes de SNK? Se hubiera ya explotado de calidad. Yo creo que no se puede hacer mejor que Street Fighter 2, por mucho que metas ahí. No, pero a lo largo del tiempo. Yo creo que hay personajes... Puede ser.
No, durante, incluso durante el cuando SNK estaba con Neo Geo y tal, ¿sí? Yo creo que había ciertas decisiones de diseño y sobre todo en composiciones musicales que SNK le daba bastantes hostias a Capcom, ¿eh? Coño, pero es que SNK es SNK, ¿eh? Sí, que lo malo al final era que lo único que tenían, sobre todo al principio, ya con King of Fighters empezó a cambiar la cosa, pero al principio tenían diseño y musiquita. Pero imagínate, ¿eh? Si hubieran juntado ahí. Cuidado, cuidado con Sergio, va a meterle Kino de Monster 2. ¡Hombre! Qué grande eso, ¿eh? Esa mierda le gustaba a quién era, tío. A mí. A Martínez, creo, también. A mí me gusta, pero porque los juegos de lucha libre me molan, de agarrar a un mono y darle al botón muy rápido, eso me encanta, tío. Arcadas. Además, quitaron no sé qué recreativa me gustaba y pusieron esa puta basura, tío. En fin. Qué asco. Que vamos a empezar con un poquito de Death or Alive 2. ¿Qué te parece? Por poner algo un poco exótico. Bastante Ricky. Bien, ¿no? Ricky. O sea, es que ya te digo, iba a poner alguno así, porque algo de lucha tenía que meter. Y dije, yo creo que el Death or Alive 2 no se acuerda ni Cristo de él. Lázaro no creo que lo meta. Y es una de las razones por las que me pillé Dreamcast, básicamente. O sea, esto era una cosa acojonante. Hace relativamente poco lo estuve probando en un emulador de Dreamcast. Y flipé con algunas cosas. Hombre, bueno, este es el de Play 2, ¿eh? Yo creo, porque el que tenía el tag. Pero aún así, es que... Vamos a poner el de Dreamcast. Es que el de Dreamcast es que era muy loco, tío. Es que estaba muy bien hecho. Y ojo, que claro, venimos del Death or Alive 1, que para que la gente se nos acordara, un juego, no sé cómo lo ves tú, no malo, pero bastante... Era... Bueno, era curioso. Era curioso, estaba bien, pero que no... Tenía cosas... Es que tuvo éxito, pero la gente, entre Virtua Fighter y tal, como que no terminó de... entrar. Pero tenía cosas muy guays. Pero sí, no tengo que sea malo, pero es que esto... Vamos, yo recuerdo, o sea, no sé qué feria fue, hace mil años y tal, que fue cuando decidí pillarme la drinka, digo, me lo tengo que pillar. Es que había colas de gente que directamente ni tan siquiera le gustaban los juegos y que estaban ahí flipando, o sea, flipando con las animaciones. Y bueno, también hay que decirlo, con el tema... Tetil. Así, porque es lo que hay. Pero joder, fuera de coña, esto era una cosa loquísima. O sea, el juego este era loquísimo. O sea, era impresionante. O sea, sí, todo. Muy guay. No había nada parecido. Entonces... Sí, he puesto un vídeo que vibra como una mierda, pero bueno. Bueno, está igual. Pero nos podemos hacer una idea. Tenía cosas bastante guays, como lo de la defensa esta de las contras, de agarrar el ataque del oponente. Uh-huh. Que eso ya se lo apropió Tekken 2 con determinados personajes, pero ya lo había hecho esto antes, que molaba mucho. Y la última entrega que hicieron, no sé si fue el 6, ¿no? O algo así. Hace ya, ¿verdad? Sí. Está un poco olvidado esto. Sacaron el juego, hola gato, sacaron el juego con un personaje, creo, y tenías que comprar todos los personajes, eran DLCs, era una cosa... Ah, era mierda de ese estilo y tal. Sí, tío, la liaron parda. Vaya, vaya. Pero es verdad que el juego, o sea, que el, la fórmula yo creo que estaba un poco agotada. Pero bueno. Hombre, puede ser, pero no mando de allá. ¿Seguimos haciendo Dead or Alive normales o vamos a inventarnos que tengas que comprar los personajes por separado? Venga, de puta madre, vamos a petar. Y así ha pasado. Y así, efectivamente, pasa lo que pasa. Pero bueno, en fin. Siguiente. Vamos con un poquito de Game Boy, Castlevania 2, Belmont's Revenge, que es que lo de Castlevania en Game Boy era un poco, el primero fue duro, ¿eh? O sea, los inicios fueron duros. Sin embargo, el 2 es, a mí me parece que es de los mejores juegos en su estilo, o sea, en cuanto a aventura. Es que era guay, ¿eh? Tal, sí, este juego era buenísimo. Es que esto, claro, esto lo jugabas en una máquina ahí así pequeñica, sí, que hostias, que era muy loco. Sí, estaba muy cuidado. La del 1 ya molaba, pero esta ya era la... Sí, a ver, espérate, la podemos poner incluso, ¿eh? La E. Que la Game Boy sonaba muy bien, tío. O sea, para lo que tiene, sonaba de puta madre. La verdad es que sí, sonaba muy, muy bien. Lo que pasa es que el problema de Game Boy, no sé si opináis lo mismo, es que acordaos que era sonido mono, pero con los auriculares ganaba mucho. Por eso mucha gente que decimos que molaba mucho era porque casi todo el mundo jugaba con Game Boy, yo creo que con los auriculares puestos. Sí, pero claro, la calidad... De regalo.
Es que claro, hacía cositas muy guapas con el estéreo. Había mucha diferencia. Unos efectos muy chulos, la verdad. Había mucha diferencia. Aparte, ya sabes, a mí el tema chiptune me encanta, pero vamos, el juego este es que era muy bueno. O sea, ya es que era muy bueno. Y es que venías, o sea, es que a lo mejor venías de jugar, de haber jugado al Alleyway, que es como, sí, bueno, pues es que en esto no da para más. Y como ponías Super Mario Land, era muy pequeño. En la puta, también. O a la primera parte de esto, que la primera parte de esto, no sé si acuerdas, que era lamentable. Sí, era un juego horrible. Era lamentable. Y esto ya era otra cosa. O sea, de hecho, yo creo que tengo, yo no sé si tengo este, había un 3 también, ¿no? Sí. Castlevania 3. Sí. Lo tengo ahí en un cajón, tío, el cartucho. Que lo tenía Mario en su casa, en plan, esto es tuyo. Digo, hostias, ¡va para acá! Sí, sí, sí. Muy bien. Si Marcos tiene que tener todos, tío, seguro. Hombre, claro. Sí. Esto nada más en buen estado, tío. En buen estado, seguro. Macho. No lo dudo. 1.000 euros te lo doy. Yo lo tengo sin caja, tío. Bien. Más cositas. Aquí reconozco que es trampa, pero lo tengo que meter. ¿Por qué? Porque me apetece. Meto Saboteur 2. Que sí, que el 1 era muy bueno también, no lo voy a decir, pero quiero meter Saboteur 2. Hombre, no es trampa, si a ti te parece que... Que te permite, que, claro. Que evolucionó extremadamente... Para mí sí, para mí sí, por una sencilla razón. Y era el tema de... Es que el primero, los enemigos morían de un toque. Entonces era demasiado fácil, era un poco... Era paseo. Aquí ya era otra cosa. Aquí ya cuando te salían los perrets... Y ahí un par de guardias las pasabas un poquito más putillas. Entonces, bueno, es verdad que tenías como, no sé cómo decirlo, como 5 opciones, ¿no? Para completar el nivel. Creo que era un poco el primer juego de mundo abierto que existió, tío. O sea, en el primero era como escapar y ya está, ¿no? O tenías que coger una información. El primero tenía 10, ¿no? Como 10, ¿no? O ah, sí, también tenía... ¿no? Era solo ir al helicóptero, otro coger documentos y no sé qué. Vale. No sé qué. Podías elegir, eso es. O sea, ¿cuántos objetivos querías cumplir? Claro, que te podías ir de claro, claro, claro. Pero, eso, joder, lo que pasa es que este era muy loco. Ahora acabo de ver el ascensor. Es que el Saboteur 2 era muy bueno. O sea, era una cosa muy, muy loca. Sí, es que era muy... dejaba caer donde más o menos quisiera, dentro de unos límites. Que eso era el principio. Sí. Que sí. Estabas en el ala delta y podías... Es que eso era... Fortnite, tío. Era muy importante. Eso era el Fortnite, tío. Bajabas ahí de... del cielo donde querías. No, pero ha hecho Marco y aparte era súper importante, o sea, no era una chorrada, no, claro. Es que en función, porque el mapeado, para quien no lo sepa, eran, ¿cuántas pantallas eran? Que eran, eran no sé cuántas, eran cientos, ¿no? Puede ser una burrada de pantallas. Sí, sí, sí. Entonces, en función de dónde... Te ha llegado la moto, pone. Joder, de la moto, como me gustaba, tío, es que este juego me encantaba. Por eso lo he metido, porque quiero. Y además, es decir, que me molaba mucho que la... Bueno, que sigue la siendo una secuela y a ti te gustó más que el primero. Claro, te burló. Perdonamos, tío. Bien, pero bueno, la primera trampa cuestionable, que te perdonamos, cuestionable, bueno, todo, ¿eh? Ya he hablado de Watch Dogs 2, era un poco el primero mejor, un poco, bueno da igual, te perdonamos. Ok, siguiente, este también hay que meterle, que además está muy de moda ahora por todo lo que está saliendo, colecciones y demás. Vamos con un poquito de Raziel, vamos con Soul River, uno de mis juegos favoritos ever, top 20 seguro. Ahí con nuestro querido tema vampiril, que siempre es un plus, ya lo sabéis. Dos mundos, sigo flipando, no sé cómo pudieron hacer esto. Ya en ojo, que este juego salió en Play 1 y en Dreamcast y en PC, supongo. Mira, también. Estos puzzles me sacaban de puto quicio, me tengo que quitar a la consola y no volvería a poner el puto juego en la vida. O sea, es que qué necesidad. A ver, hijo mío, en vez de volcar el cubo, empújalo, si lo tienes hecho. Si eres capaz de levantarlo para volcarlo, puedes empujarlo, no me jodas. Ya, pero eran otros tiempos, tío. A mí este juego me encantaba, tío. Y ahí... yo eché una mano a Mai a hacer una guía de este juego. Ya, una guía de esto, cuidado. Efectivamente. Y me tuve que hacer como un nivel o algo así, yo creo que ni lo terminé. Estuve 2 horas ahí intentando hacer algo que ya tenía cómo había que hacerlo. Y creo que le dije, sigues tú, tronco. Que esto no hay Dios que lo haga. Esto es un infierno, tío. Esto es un prodigio. O sea, de hecho, estáis viendo las trampas que hacía para poder gestionar esto. Hombre, claro. Que el asunto, que tela marinera. Que luego, claro, en Dreamcast era otra cosa. Era mucho más fluido, que era mucho mejor. Esta versión yo creo que es la de Dreamcast. Claro, más resolución. O de PC, o yo qué sé. No sé, esto Play no es, ¿eh? Play no es porque se ve muy bien. Tía, pues Dreamcast está mal emulado, ¿eh? Ya te si esto Dreamcast... Cuidado, A lo mejor es Play 1. El tiempo pasa, amigo. Hostia, ahora que
Estaba ahí con la transformación, tío. Ahí justo la has quitado ahí en el momento culmen, tío. Pero estaba bueno, ahí sí, cruzando la valla. Vamos con el sexto. Vamos con el sexto, que esto va a gustar también. Bueno, a ti no. Te voy a poner el de Dreamcast, a ver qué te parece, pero vamos. Le jugué hace muy poco. Es un poco diferente, ¿eh? Hombre, claro que era muy diferente. O sea, el tema de los frames por segundo era como se notaba el tema. No, no, no. Y las texturas son otro puto mundo, claro. Sí, sí. Este juego era una locura. O sea, con la intro que tenía, bueno. Nada. Estoy deseando que llegue el 10 de diciembre, ya lo sabéis, chicos. 10 de diciembre tenéis que comprar para que Embracer sepa que nos gusta la saga. Hay que comprar, hay que gastarse los dineros. No, el de Evercade ya está, el de Evercade ya se puede comprar. ¿Verdad? Pero ese es el, bueno, ese no es el Lord, Legacy of Kain. Eso es, que no es lo mismo. Soul River One. Eso es, pero no es la misma colección. Así que eso, pero bueno, más cositas. Está puesto a que Marcos, ok, y a ti no vas a estar de acuerdo. Pero me da igual. A ver. Juego como Rayman 2. ¿Qué te parece? Cambio total. Totalmente de acuerdo. Sí. Ah, sí, pero si lo pusiste el otro día, no sé qué top que te moló, tío, Lázaro. O lo metiste porque no sabías qué meter. ¿O qué? Porque era un juego de Jaguar. Hablamos de juegos de consolas. Ah, verdad, era ese top. Vale, vale. Tío, aquí sí, ¿no? Pasamos de un juego muy bonito, pero un poco... Y el 2 era la hostia. Este es el miembro canónico de este top, pero yo creo que junto con Street Fighter 2, tío, es el... Para mí, sí. El que más lo merece estar ahí en el top. Pues sin embargo, ahí te diría, para mí, con todo lo bueno que era el Rayman 2, es que sigo diciendo que era un gran plataforma, tal y cual, no tiene, no sé, hay mucha gente que o no le conoce o no le parece que fuera tan bueno. No sé si me flipé en su día, pero a mí me parece que era muy bueno. Tú pides un top 25 plataformas 3D y a lo mejor no te lo ponen, ¿eh? Sí, sí. A eso me refiero. Y te ponen un clon o mierdas la zarina. Ponen el Spyro. El Lázaro, ese que le gusta, por ejemplo. Que para mí el Spyro es una puta mierda. Pon el Pandemonium, ahí que es 2.5D, tío. El Pandemolde te voy a poner. Asco, tío. O sea, que entonces bien, no me lo estoy inventando, ¿no? O sea, no. Real. A tope con esto. Esto es una maravilla, tío. Y aparte... El salto fue vamos, brutal. Vamos, Ubi, venga. Ubi, macho. Tío, estamos ahí a tope con Ubi hoy, ¿eh? Y además hay que decir que... este salió en 200.000 plataformas distintas y en todas era bueno. Sí. O sea, la versión de Play era muy buena, teniendo en cuenta que la Play era muy buena. De hecho, para mí, si no es el mejor plataforma de Play, bueno, porque mucha gente le mola Crash y esas cosas, ¿no? Junto con Tombi y demás, pero por allá no. ¿Qué pasa? Pero no tiene nada Jumping que ver con Flash, Tombi. Jumping Flash era mejor. Jumping flacos, tío. Están ahí 20 flacos saltando. En fin, espérate, está muy bien optimizado para todas. Más cositas. Sergio pegando saltos, tío, jumping flacos ahí. Joder. Madre mía. Hay que joderse. Más cosillas. Venga, adelante. Vamos con número 5, he dicho, ¿no? Ya no sé ni por cuál. No lo sé, no lo has dicho. No lo he dicho, pues sí. No. Número 5. Número 5, Double Dragon 2, hay que matizar de NES. Bueno, vale. Ahí se ha arreglado, ¿eh? Sí, ha habido un... Ese matizade, ¿eh? Muy bien tirada. Parecía que te ibas a caer y de repente has derrapado ahí. Sí, me he agarrado ahí a donde he podido. Ojo, sí, que esté, no sé cómo decirlo, o sea, enamorado de este juego. O sea, de mis juegos favoritos de NES, y mira que jugué, mira que me molaban tal y cual. Y era de los pocos en cooperativo que decía, joder, macho, este juego en cooperativo, si no fuera cooperativo, sería diferente. Cómo me gustaba el rodillazo ese, es que me acuerdo cómo se llamaba el pum. ¿Os acordáis? Pum. Tal, era una cosa muy loca. El juego este era muy loco. O sea, perfecto todo. El sonido, no sé si lo... Ojo, es que era la hostia, era el rodillazo ese, como me gustaba. El sonido era la hostia. La movida con esto es que yo creo que cuando existía esto, yo jugaba Target Renegade en el Amstrad, tío. Que era como... También. No, pero te quiero decir... Estaba bien, pero claro, fíjate el colorido incluso. Esto es vibrante aquí, ¿eh? Sí. Que claro, jugabas al Target Renegade y molaba, pero veías esto y decías, me cago en Target, me cago en Renegade, me cago en Ocean y en su puta madre. Era de Imagine aquello. Hacían lo que podían, tío. O sea, bastante. Pero no, estaba bien, el Target Renegade era bueno. Pasa que la velocidad era buenísimo. El colorido y el control y todo, la sonora... Sí, el sonido, lo que te iba a decir, el sonido de este juego, cuidado, porque hay que decir que la primera versión de NES del Double Dragon
Ahí. Hostia, no lo, yo creo que ese lo he borrado de mi mente, tío. No recuerdo cómo era eso, tío. Ay, pero bueno, en fin, ya te digo, nos quedamos con esto que era buenísimo. Además era bastante, bueno, a lo mejor luego no, ¿eh? Pero en mi cabeza era más o menos largo. Era muy largo, era bastante más largo que el que la recreativa. Pero bueno, bastante más, mucho más. Era como el triple de largo, o sea, era muy tocho. A ver, esto era el Double Dragon 1 de NES, hostias. Que, ojo, cuidado, ¿eh? Hostia, ese. Pero este era de este era tan, o sea, le recordaba malo, pero no tan, tan, tan malo, tío. Hostias. Este es de NES, seguro. Sí, tío. Sí, para el tipo de letra y todo eso. Sí, sí, sí puede ser, por los colores, básicamente. Hostia, madre mía. Claro, es que además, o sea, tiene pinta de... No, no, también era un poco libre la conversión, ¿no? Se inventaron un poco los niveles. Es que el problema de NES... El 2 también. Sí, sí, el 2 sé que se ha todo inventado. Era free, como muchos, tío, que a veces acertaban y otras... Sí, no, no, con este acertaron. Vamos, a mí el 5 aquel que sacaron, que era como el de NES, pero para consolas nuevas, que salió en Play 4 y tal, a mí me moló bastante. Ese nos lo acabamos en una noche ahí, Mario y yo, a muerte. Que era el mismo rollo. Pero oye, no está tan mal, ¿eh? No está tan mal. Es rápido, por lo menos es rápido. Sí. Era un poquito durete ya, pero compáralo con el 2, ¿eh? Ya, hombre, sí. Parece otra plataforma, de hecho. O sea, si te dices, si tú dices, bueno, uno es de NES y este de, imagínate, Game Gear, que no te dio por la resolución y cosas de esa. Bueno, ya, bobo. Adiós. Hasta luego. Mira las cajitas, qué bonitas son. Sí, tío, macho, y las cajas molan mucho, ¿eh? 4, macho. Qué maravilla. Todo, Mission 2. En fin. Hostia. Claro, es que era como la recreativa, pero con personajes muy, muy pequeños, tío. Era una cosa, pero y mira la representación de color del metal, ¿eh? Todos tienen la misma altura, ¿eh? Sí. A Bobo y el resto da igual. Sí, pero eso lo leí porque no le daba para más. O sea, ya, claro. Perdonable. En el 1, que en el 2 sí. En el pues no está mal el 1, pero sí el 2. Merecida posición. Sí. Correcto. En fin, más cositas. Ojo, cuidado. Número 4. Estamos ya en cosas serias. Vamos con un poquito de... Este es medio trampa, pero ojo, es que el salto era muy grande. Vamos con Rock Leader. Es decir, Rogue Squadron 2, Rock Leader, GameCube. Yo recuerdo estar ahí en Dream Games, tienda madrileña, Callao y tal igual, ver eso y decir, GameCube, ya, ponmela ya. con el adaptador ese, ¿os acordáis, no? Para los juegos japoneses. Qué barbaridad, es que esto es GameCube, ojo, que ha llovido de este juego, ¿eh? Era Freeloader, ¿no? Se llama Freeloader. Sí, Freeloader. Madre mía, el asunto. Fíjate. Más meteoritos ahí que... Hostia, más asteroides que en el Starfield, macho. Vamos a buscar un poco de acción. Esto no lo... Ponte al principio, si la primera fase era gloriosa. O sea, no te tienes que ir muy lejos. La primera fase ya, esa, que estoy viendo ahí y tal, esto era la hostia. Porque, ¿os acordáis que en este tipo de juego normalmente, cuando estás por arriba en el cielo, más o menos, pero cuando ibas al suelo decías... Claro, abajo era una textura borrosa y ya está. Correcto. Aquí te ibas al suelo y había más geometría que en 200.000 juegos juntos de la época, básicamente. Por no hablar de, pues eso, es que esto era Factor 5 en su mejor Factor momento. Factor 5, tío. Ahí, que fijaos las explosiones, que es que, o sea, no se conformaban con que tal, es que caían al suelo y se destrozaban. Se destrozaban y tal. Esto es una cosa muy loca. En fin, cositas. Qué maravilla. Y es que yo el 1 no, o sea, yo este jugué muy poco y al 1 nada. O sea, es que no. Es verdad, tema trampil. Es un poco trampa porque, joder, el 1 de 64 era muy bueno, pero es que no aguanta la comparación. Esto, claro. Esto era una cosa. Técnico, sí, era muy loco. Y aparte, ojo, que la gracia que tenía esto es que. Esto era de primeras, o sea, esto era juego de lanzamiento en Estados Unidos y en Europa, que decía, si esto es de lanzamiento estamos locos, o que me quedé flipado, y encima, y ya lo dejo, cuando jugabas, con el tema del mando de GameCube, que ya sabes que era un poco muy particular, para este juego iba muy bien, este juego en concreto, con el tema de los gatillos, que además recuerdo que si llegabas hasta el final, que tenía botón ahí al final que no sí, sé, tenía un clic ahí al final, plegaba las alas, o las abrías, este juego era una locura, una cosa muy loca. Así que, en fin, número 4. Vamos ya. Número 3. Confío en ti, don Lazarín. A ver. Tiene explicación. Miedo me das. Ahora, sí, Street Fighter 6, porque es la segunda parte del 3. ¿Qué te parece? Que era doble. Lo compras o no, lo sueltas así rápidamente para que no os dé tiempo a procesar. ¿Qué te parece? ¿Lo compras o no? No entiendo nada, tío. No entiendo qué has dicho.
O sea, Street Fighter 6. Sí, porque era la segunda parte del 6. O sea, del 3. Del 3, correcto. Es decir, con la segunda parte del 3. En cuanto a concepto. La segunda parte del 3 es. En cuanto a concepto. El Second Impact o, en su defecto, el 4. No. Me encanta lo de. No. No, te digo porque eso, con el 3 yo creo que quisieron, bueno, quisieron innovar ahí, romper un poco tal y cual y no sé qué, y les salió mal. Entonces, con el 6, en lugar de hacer eso, han hecho justo lo contrario. Es decir, vamos a coger el 5 y lo vamos a hacer bien. Entonces, es un concepto totalmente diferente al 3, que lo es como una segunda parte, de decir, una segunda decisión buena en lugar de la mala. ¿Compras o no compras con el Matic 6? No, o sea, a ver, como me gusta mucho Street Fighter 6, te crees que iba a colar, pero... Pero no sé yo. Es que no lo veo. O sea, no está lo bien veo argumentado, ¿no? Por lo menos, ¿o no? Hombre, sí, en tu cabeza suena espectacular. Está claro. Aquí estoy viendo un vídeo que he visto antes del podcast de un pavo que juega con claro. Zangief. Y ojo, es un vídeo que es bienvenido al juego Terry. Y es Zangief dando de hostias a Terry con unas maravillas súper locas como esta. Rasca. Y además que lo adorna con explosiones y con gatos volando. Es muy gracioso, el hijo puta. No lo veo. O sea, no. O sea, a ver. Tú dices más que o menos. El 1, 2 y 3. Entonces es la segunda parte porque el otro es 4, 5, 6. Correcto, es porque es el doble además. Está bien calculado, ¿eh? ¿A que sí? Está bien tirado, ¿eh? Acaba de caer, ¿eh? Ojo, es una carambola. ¿A que sí? Pero está bien hecha, ¿eh? Bueno, sí, está bien hecha, pero no te la crees ni tú. O sea, que es un poco... Mira qué combo. Zasca, trasca. Más de media vida. Tomar por culo. Yo es que metes Street Fighter 6 en un juego de coches y también me vale. O sea, que me vale. Pero está bien esta, ¿eh? Te lo doy. Sí, sí. Está mal que lo diga, pero es brillante. Por el brillante malabarismo que te has inventado, te lo doy como válido, vamos. Está claro. ¿Tú, Marcos? Yo me perdí a mitad de camino, pero te lo acepto. Te lo acepto también, tío. Porque además así no me quitas ninguno más. Eso es verdad. No, yo creo que ya poco te voy a quitar. Porque en el número 2, está muy arriba, pero me he venido un poco tarde. Dejadme ver cómo acaba este combate, mira, que está muy jodido, muy jodido. Es que la va a liar para allá, verás. Es que es muy bueno el hijo puta. No, no, ya hasta ahí me ha quedado clarinete, ¿eh? También te digo. O sea, está Terry ahí a punto de cargárselo. Y no sé qué hace, que dice... A ver, vienes, no vienes. O sea, se salta el power wave. Y aquí dice esto, lo otro, lo de más allá. Te vas a ir a volar ya. Zorrosco, ala. Hace un movimiento totalmente vulnerable. Pero bueno, estas cosas. A ver, number one. Número dos, perdón. Ah, número uno, dos. Cuidado. Cuidado. Número 2, a ver, es un poco trampa como los otros, pero también le tengo que meter por reivindicar. Le he metido creo que solo una vez por ahí. Grandia 2, ¿qué os parece? Pues no jugué ni... El 1, y es un poco trampa porque el 1 era... El la de Saturn era muy bueno, tío. Era muy bueno, pero el 2... Ahora me gusta más la del 1, por ejemplo. En eso estoy... Mira, en eso te lo compro, pero hostias. Para que no lo sepa, pues, Grandia... Es importante, claro. Saturn, de Saturn a... Saturn a Dreamcast, ¿no? Esto. A Dreamcast, hostia, es que el salto era... bastante potente, al menos para mí. O sea, a mí el 1 me gustó, pero le jugué muy poquito porque era Saturn y en aquel entonces no tenía posibilidad de... Así que tal. Pero es que el Grandia 2 en su día... Joder, Marcos, eso por lo menos lo compra, ¿no? Es que no había nada, te diría, parecido en el género en cuanto a la concepción visual y demás. Sí, a mí me nubla un poco el tema de que el 1 me gustó mucho, tío. Pero reconozco que Grandia 2 es un salto importante y además... El 1 era 2D. Satisfactorio. No, el 1 era 3D. Era 3D también, ¿no? Con Saturn, nada más. Sí, no, claro. La resolución de la con lo que eso conlleva. Ahí es donde está la historia. Es que el tema visual, a menos para mí, yo creo que Saturn hubiera quedado mejor tal cual. O sea, es que cantaba mucho, sobre todo el tema de resolución, al menos para mí. Que había veces que no se veía una mierda. O sea, no sé cómo lo ves tú, no se veía nada. Pero era bueno, ¿eh? O sea, lo que pasa es que Grandia 2 es un juego que me entusiasma. Que por cierto, Game Arts es otro de esos estudios que no le importa a nadie. O sea, es una... Sí, tío. Es una pena. A nadie, ¿eh? No se acuerda ni Dios de ellos, pero bueno. En fin. Y número 1, que es una trampa parecida, pero joder, aquí creo que lo vas a comprar. Es parecida a la de Grandia 2. Similar. Vamos con un poquito de Donkey Kong Country. ¿Qué os parece? No.
¿Cómo que no? ¿Por qué no? ¿Cómo que no? Segunda parte de Donkey Kong. Pero respecto a parte de Donkey Kong. Donkey Kong, ¿o qué? Hombre, claro. Pues Donkey Kong Junior y después salieron 20.000. ¿Qué me estás contando? Pero eso era, a ver, el Donkey, a ver, lo de siempre. Salió el 1 y luego los otros eran que sí, eran refritos y tal y cual, no sé qué. La segunda parte real... Como reinterpretación me vale, pero... No, pero no. Segunda parte real. Me podría haber llamado... Pero... A ver. De hecho, ¿cómo se llama en Japón? Haz de memoria. ¿Cómo se llama en Japón este juego? No me acuerdo. No lo sé. Super Donkey Kong. Ahora, es decir, Super Donkey Kong. Ni Country. Pero entonces, ¿qué? No, pero hay más intermedios de recreativa, pero bueno, que hombre, si claro. Quieres hacerlo, lo haces, tío. Si quieres hacerlo, son las 9 y 20. Ya queremos cenar, hazlo si quieres. Yo compro la trampa de que el 1, o sea, el Donkey cuando salió era muy bueno. Hombre, no vas a comprar tú la trampa si es tuya, cabrón. Pero coño, para que me entendáis, o sea, pero esto No, yo esta no te la compro. O sea, la Street Fighter te la compro, aunque es igual de rocambolesca. Un salto de 13 años, además, ahí cabronazo. Pero hombre, claro, o sea, de ahí la grandeza. ¿Cuál es la precuela de esto entonces? El original, el primer Donkey Kong. ¿Cuál? Pero para ti, ¿cuál es el primero? Pues lo mismo. Coño, el de recreativas, macho, el primero, el real. El de subir por las vigas y tal, ¿no? Correcto. Vale. Ya está, es que es así. Y este era la segunda parte real. ¿Qué os parece? Y además eso, es que tiene mérito el juego este, ¿eh? O sea, teniendo en cuenta todos los años que pasaron. Lo que tiene mérito es que lo hayan metido con un motivo tan absurdo y tan loco y que te has inventado tú. A mí me parece... Bueno, nos encanta este juego, pero lo veo arriesgado. Arriesgado es, pero yo creo que cumple. No cumple. Yo creo que a mí no me lo parece, tío. Aunque o sea, el 1 era muy bueno, recreativas, pero el salto por lo que hemos visto... Yo creo que tengo por aquí... A ver... Mira, caja, okay. Esto es el Donkey Kong 2. Ahí está. Y no esa mierda que me has puesto. Esto es Donkey Kong 2, chaval. Hombre, que están ahí en recreativa hay 3, ¿no? Me parece. Claro, en recreativa había unos cuantos. Qué gran... Esto aquí pone Donkey Kong 2, tío. Aquí lo tienes, pues José. Estoy... Pantallones, ¿eh? Mira qué maravilla. Estoy satisfecho, tío. Del sí, sí. Además, he resistido... El número 1 sobre todo. Me he resistido a poner, ya te digo, Shadow Colossus, Wave Race, ya sabes, con lo que me mola, 64 y tal, así que... Ojo, mira, estoy mirando en Wikipedia, hay 7 antes de este. Sí. Bueno, pero ya sabes que son spin-offs y refritos. Y este no lo hemos metido tampoco. Ojo. ¿Qué pone ahí? ¿Qué es eso? ¿Sonic qué? Ah, Sonic 2. Sonic 2, tío. Ya, pero es que eso... Me ha faltado aquí con hockey. Ahí. ¿El cuál? Donkey Kong Hockey. Salió, ¿eh? A mí me molaba el de los insectos, ¿te acuerdas? Del Game & Watch aquel de los insectos. Sí. Que tenía los mandos redondos que hacían... Hostia. Que se desenrollaban. Vaya. Se lo llevaba, me acuerdo que me lo llevaba al médico, tío. Jugaba yo solo, que solo podías jugar con... En fin, da igual. Sergio ahí ha hecho un derrape infernal. Nada. Ha estado realmente, bien, ¿eh? Ha estado bien, bien, bien de puta madre, vamos. Don Marcos, tu turno. Vamos para allá. Ah, luego cuando acabemos voy a decir así los que hubiera hecho trampa... Pero porque hay un cambio tocho. Pero bueno, así rápido. Pero es que a lo mejor que tenemos hambre. Pero es que a lo mejor da para. Yo no lo metería, porque a lo mejor ese de secuela ya lo tienes hecho, Lazarín. Cuidado. Me lo guardo. Pero no, es un poco top juegos que han revolucionado un poco la saga. Sin ser top juegos segunda parte. Pues ese es otro top que mola. Apunta. Claro, luego se me va a olvidar, hay que apuntarlo. Pero ahí, por ejemplo, en el de secuela, Sergio, apunta el del Donkey Kong Country, que ahí sí es bueno. Ese sí que es buena. Ese también vale, que no es lo mismo. Claro. A ver. Don Marcos. Pero Kingdom Come Deliverance 2. Aunque no haya salido, lo voy a decir. No, que no lo digo, hombre. Aparte, ese sería trampa porque el 1 es muy bueno, ¿eh? Sobre todo para ti. Cuidado. Cierto, será broma. Madre mía. Voy a empezar con Kingsfield 2. Vamos. Kingsfield 2, que mejoró enormemente al primero y al tercero, que también tiene mérito. o de mérito, según se mire. Para un lado y para otro, mejoró, ¿no? Para adelante y para atrás. Sí. Es el de los Kingsfield de Play, es el mejor con diferencia, porque además tenía una especie de mundo interconectado tipo Dark Souls y no tenía cargas. Y eso en la época era muy complicadete. Eso era muy loco. Claro. La verdad es que era. Era súper feo. Especial. Era súper feo, ¿eh? Era horroroso.
Era como, bueno, no voy a decir comparaciones de personas porque luego... A ver, que era un juego tosco, era bruscote, pero pues tenía una ambientación... Pues como los, todos los juegos de From. Como todos los juegos de From, los de ahora también. Ahí les viene, coño. Ahí les viene. Es que al loro, es que se le, yo sigo diciendo que se les perdona, o sea, que, ¿cómo decirlo? Que todas las cualidades que tiene, que son muchas, se le, pues lógicamente se le venderán porque es así. Pero, ostras, es que las cosas malas como que se miran hacia otro lado. Aquí has puesto el 2 americano, que es el clan japonés. Ah, cojona. Sí. Era mucho más bonito, ¿no? ¿Quieres por 15 ilusas? No, sí. A ver, ese escenario sí, por lo menos tenía casas y había gente también, había más NPCs. Por Kingsfield USA, por Kingsfield 1 USA y te sale. A ver que es igual de tosquete, de brusco, pero la ambientación, tío, y el sentirte solo y que sea súper jodido e injusto y demás... A ver, yo creo que este es el 2 japonés, que... puede ser, o este también es el 3. Puta idea, ¿no? O sea, a ver, yo ni puta idea. El inventario. A ver. Es que aquí aparece como Kingsfield. Este es el japonés. Ese vale. Es el del 95. Pero... Sí, es este. Sí, pero ya no sé porque sale todo en inglés. Entonces lo mismo. Pero porque has puesto una recopilación, eso está mezclado tú. No lo sé, tío. Claro. Espérate. Cabrón, creo, leche. Que no veo una puta mierda. A ver, puntero, cabrón. ¿Dónde Adiós. Estás? Se ha pirado. Bueno, no, lo he quitado. Tampoco, y tampoco hay un cambio drástico. De hecho, has puesto el 3, que había evolucionado el motor gráfico un poco a mejor. Y luego utilizaron ese motor gráfico en los Echo Knight. Ojo, ¿eh? Hostia, claro. Pero joder, es que los Echo Knight son muy guapos. Los Echo Knight están muy bien. Espera que el segundo no llegara aquí porque a lo mejor podía meterle en la lista. A ver. No sé si, es que no... No te preocupes. Yo creo que es el mismo juego esto, tío. Esto, Accelerator. Sí, o sea, un poco follatis, ¿no? ¿Qué es esto, tío? Aparte tiene unas texturas que, vamos, ni de coña. Así de rápido no iba. Toma, hachazo a la... Pero fíjate el... A un colchón. Es un cojín. Al cojín. Es una gominola mala. Es un cojín, tío. Como es una gominola mala, es una gominable, tío. Kingsfield 2 mejoraba mucho el primero y era mejor que el tercero y metía cositas como la no carga y el escenario interconectado, los NPCs, la dificultad. Y ahí, el tema Cargill, yo creo que era el top. Lo más a ver, el tema es si el 2 con ese aspecto mejoraba mucho al 1. O sea, el 1 tenía que ser... Hombre, es que el 1 era fino, ¿eh? El 1 era muy duro, era muy duro. El 1 no se veía una mierda. O sea, en televisión... Es que no se veía... Yo en mi televisión no se veía nada. No se veía nada. Se veía fuera eso. Texturas de estas de pared infernal, tío, de color oscuro, que se confundía con el brazo del protagonista muchas veces. Uf, color, y eso, era una cosa... Ese juego era para masoquistas, tío. Sí. O sea, además, por eso no vino. Por eso no llegó nunca a Occidente, porque era un poquito extremo. Vale, vamos con otro que me gusta a mí, que lo digo siempre. Motortoon GP2. ¡Ole! Motortoon GP2, este. Muy bien. Mejoró ahí con 3 personajes más y 5 circuitos extra al primero. Y un poquito más de jugabilidad, más cositas de los extra Mario Kart. Jugable como... Como pocos, tío. Esto era una puta divertido. Maravilla, tío. Hostia, he puesto un vídeo de calidad. Mira, calidad y 7 años de garantía. De metría, tío. Madre mía. Calidad PlayStation, ya. Polyphony aprendiendo a destruir a todos sus rivales, macho. La madre que le parió. Joder, es que es una cosa, tío. Cada vez que veo un vídeo que se vea bien, tío, por lo menos. Creo que todas las veces que lo he dicho ya se lo conocen. Este juego era terriblemente divertido. A mí el hecho de que los coches se movieran así me da un asco que no lo sabe nadie, os lo digo así. Claro, bueno, podías cambiar el menú como lo que hemos hablado antes, tío. Sí. Como de la Astrobot, podías cambiar también lo de la cámara. A mí todo se puede cambiar a tu gusto, tío. Aunque no lo hayan metido. Menos los precios. Más cositas, a ver, Silent Hill 2, tío, tenía que estar aquí. Hombre, claro, yo no lo he puesto, pues suponía que alguien lo iba a meter. Ahí discrepo. A ver, ahí discrepo, claro. Hombre. El primero fue muy bueno y sentó la base, pero te lo pones ahora, tío, y también es durete, ¿eh? Y eso que. Ya, y ponte Silent Hill 2.
Y eso estoy de acuerdo, pero ponte, pero como casi todos los juegos de 32 y 64, ponte también el Silent Hill 2, ¿eh? Ahora. Sí, no, ojo, si no en emulador, sino original. Cuidado tiene, también. A ver, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, tienes cuando sales del servicio en el, al principio de Silent Hill 2, el público este que tío, ves el coche. No se ve eso, absolutamente nada. Aguanta nada, un poquito, tío. ¿Eh? Mira, 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 principio, mira. ¿No? Porque así ocultas ahí la creación del escenario también un poquito. Eso, nos ha fastidiado. Eso se notaba mucho más en el primero. El primero era exageradísimo. Pero a mí primero... también me gusta el primero. ¿Eh? A mí también me gusta el primero. ¿Eh? O sea, a mí también. Si yo con el primero tenía la típica discusión de, como yo defiendo la 64 usted, siempre a muerte y tal, que se meten con la niebla y digo, Juanda, que no había juegos, tío. Pero esto... de coña. Es que esto, claro, había un salto generacional. O sea, claro, es que esto, el salto era brutal. Sí, sí, sí. Es que esto... Yo aquí a hay tope que reconocer, claro, hay que reconocer que está más salió, si no recuerdo mal, el 2001, que también fue muy cerca al comienzo de generación, que no está mal, sí. Porque el sí, otro creo que salió un poquito más al final de generación de Play 1. Pero yo decir que la... 97, que la... ¿no? Algo así, me 97... parece. No recuerdo mal. O sea, Resident Evil salió en el 96, yo creo que esto salió en el 97, ¿eh? Tampoco... Pero yo estoy diciendo que la, concepción del 1... En Japón, la concepción del 1 era superior, al menos para mí. Silent Hill 1 como concepto ya, pero... del juego, para mí es superior. Ya, pero eso nos pasa en casi todos los que hemos visto, tío. Si la, el concepto es el que tiene ya. El primero, casi siempre. Claro. Pero el salto generacional ayuda. Creo que este, compro, a ver, una diferencia de 4 años entre los dos juegos no está mal, tío. Sí, sí, para tú. La verdad es que en PlayStation 2... Tío, los personajes te transmitían su maldito drama, tío, y todo, no sé, era un salto ahí. PlayStation 2 yo creo que fue como fue, yo creo que la consola que mayor salto ha habido con respecto a la anterior generación. También los juegos, hostias, hubo muchos que se subieron ahí al carro, ¿eh? Y ahí tampoco compro eso, ¿eh? No, ¿no crees que PlayStation 2 fue la mayor revolución generacional? Antes que Play... Hostias, es que los 32 y los 64, no sé, ¿eh? Las ahí. Y es más, bueno, claro, es que ya depende de dónde vengas, no sé. Pero, no lo tengo claro. O sea, compro parte, pero solo parte, tío. Hombre, yo creo que... Hombre, a ver, entre 16 y 32 también hubo salto, pero... Sí. Y hay una cosa que tú creo que no cada tienes en cuenta, que se llama... No, no, ya. Eso está claro, pero... ¿Cuentas Dreamcast o no cuentas Dreamcast ahí, Lazarín? Es que Dreamcast se coló en medio, tío. Pero Dreamcast ahí. era otro mundo, un a nivel poco más mundo. Potente que... Es que claro, es que Dreamcast estaba entre PS2 y PS3. Ahí, por eso te lo digo. Claro, pero el salto de PS2 a Dreamcast no era tan grande como de PS1 a PS2. Pero, o sea, partiendo de la base que ya estamos en el polígono, ya no en el polígono industrial, pero en el mundo poligonal de Play 1 a Play 2 hay un salto absurdo. Pero de Play 2 a Dreamcast no hay un salto parecido ni de coña. No, pero es que te he entendido mal. O sea, tú dices entre las mismas consolas, no entre generaciones. Entre generaciones. Sí. Porque al fin y al cabo las generaciones estaban establecidas un poco así. Es que ahí ya que no sabría qué decirte. Es que de los 16 a los 32 para mí fue un salto brutal. Sin embargo, con Dreamcast, de los 32 a... O sea, de Play 1, Dreamcast y Play 2, de Dreamcast a Play 2 yo no vi tanto salto. No sé si me explico. Ya, pero de Dreamcast a Play 2 es que salió primero Play 2. O sea, que es un poco ahí, tío, no sé. O sea, que cuando salió Dreamcast, Play 2 ya existía. Llevaba 3 años o 2 años igual, sí. En el mercado. Sí, 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 sí. Pero bueno, que no sé, yo sigo diciendo que del 2D a 3D, aunque sí, estaban los chips y Virtua Racing y esas cosas, pero... Sí, pero... Y es más, incluso de microordenador. Lo que pasa es que, claro, microordenadores, si metes ahí en las barbas... Que claro, yo microordenadores para mí es Spectrum, me quedé ahí, o CPC y claro, cosas yo así. Amstrad. Claro, pero luego estaba aquí nuestro querido Marco con sus barbaridades. Pero, acordaos que el Dreamcast salió en 98-99, Sí, es verdad. Sí, salió antes. Que... Sí, claro, coño, en 2000 y pico se fue la... Por eso he dicho que se coló, se coló. Es un, yeah. Es una intervalo, es consola en intervalo. En 2000 salió PS2, es verdad. Pero bueno, que nos debíamos. Don Marcos, continúa. Sigamos. Ahora voy a meter... Tienes toda cosita, la razón, tío. Cositas de amiga. Adiós. Sí me gusta. Macho. A ver, el Z-Out. Que es la segunda parte del X-Out. Acuda consigna. Segunda parte de X-Out, que son dos shooters, dos matamarcianos de Rainbow Arts, con banda sonora Chris Hulbeck, gran amigo músico. Ya, a ver. Maravilla. Y el primero estaba bien, tenía mucha forma de personalizar la Navidad, pero el segundo era una pasada, a ver si encuentras una fase mejor, porque esto es... Hostia, esto es un R-Type descarado. Es el comienzo, sí. Pero es que han copiado el disparo, el disparo de los enemigos. Bueno, siempre he copiado las cosas, de todo. Ya, pero de las explosiones de... Pero no a ver si avanza un poco, que esto no, esto no hace justicia al juego. Es una copia, Marcos, cuidado,
Bueno, es que es verdad que primero, coño. En ordenadores las copias iban ahí a la orden de día. Formas, tío, ¿de qué año es esto, Marcos, tío? Esto es del 90. Ah, bueno, 90. Vale. Vale. Entonces, es que si me llegas a decir un poco más atrás, digo, es que esto, tío, no puede ser, tío. No, que tenía, ¿sabes? A ver, que estaba, no estaba mal el juego. Pasa que es mejor que el X-Out, que es el kit de la cuestión de hoy. Como si hablamos de... El corrido de la máquina, ¿eh? El degradado, sí, sí. Sí. A ver, esta gente ya la denunciaron en su día con el Katakis, que era igual que el R-Type, tuvieron que cambiarlo a nombre a Daenerys, o al revés, que siempre se me olvida. Y mira, un alien pequeñito. Un alien que camina rapidico. Vale, así. Hostia, chaval. Buen jueguecito. Ya digo que es mejor que el primero, que era, además, el otro tiene la pantalla como más reducida, para mover mejor el scroll y tal. Y este aquí se esforzaron un poquito más. Hostia, la cangreja, tío. Te ataca ahí la cangreja. No es el mejor matamarciano de Amiga, ni mucho menos. El diseño de enemigos ahí... es un poco lamentable. Sí. Realmente digo, Pero se había un salto importante, ¿no? Entre el X y el Z. Sí. Además, el X-Out salió hasta en 8 bits. Salió en CPC y en Spectrum. Sí, me suena haberlo visto. Otro de... Vamos con Factor 5. Y Rainbow. Hombre. Turrican 2. Vamos. Los Turrican 2, el primero era muy bueno, pero el segundo le voló en pedazos. Sí, señor. Menos la banda sonora, que me sigue gustando más la del 1. La banda sonora es que dejabas la pantalla de presentación y la banda sonora me parece que duraba, la melodía duraba como 8 minutos cambiando. O sea, una pasada. El Lázaro coge las peores fases. Joder, eso te iba a decir, tío. Yo que sé, las primeras. Yo en mi afán es no de. No, bueno, hay unos degradados de Amiga y hombre. Los ahí tienes. Ay, si claro. Yo era por no destripar nada a nadie, tío. Aunque el juego tenga más años que el fuego. Turrican 2 es muy bueno. Que luego el Mega Turrican y el Super Turrican, el 1 y 2 también, Sergio. Joder, Super Turrican 2, tío. El Super Turrican 2 me flipó, tío. Uh-huh. Luego lo comenté. Ahí, me lo acababa con la gorra, tío. Y me lo intenté acabar el otro día. Me follaron Joder, a mí me pasó lo mismo, cinco tío. 5 minutos, tío. Una madre cosa... mía. Y el Mega Turrican peor todavía, ¿eh? O sea, el Mega Turrican era incapaz. Dijo, pero ¿qué pasa aquí, tío? Pasé de él, porque todavía el de Super, como lo tengo más pillado. Pero joder, macho. Qué barbaridad. Cuando un desarrollador de ordenadores hacía cosas para. O sea, es que todo bien, pero lo de convertirte en una sierra y. O sea, como que complicaban tanto las cosas, tío. Sí. Cuando en consola eran como pim, 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 esto, ya está. Esto se complicaba, tío, de una forma acojonante, macho. Sí, era un poco raro. Un montón de secretos, habitaciones ocultas. Sí, y el desarrollo era falsos y cosas caótico, así. Eso es decir. Pero a mí eso me molaba, de hecho. Claro, como un mapeado infernal. Esto, si te enseñan el mapeado real del juego, de alto y de ancho, es una cosa desproporcionada. O sea, espectacular. Pasa que esto es churringeresco. Más Amiga. A ver, el Lotus Turbo Challenge 2. El pues Pelotus, tío, me decías tú. El Pelotus, tío. El Pelotus Trilogy, ahí tenías todo, macho. Cuidado, ¿eh? Ay, madre mía. ¿Qué tal ha envejecido espectacular. Esto? Espectacular. Yo creo que bien. Sí, yo es que yo tengo miedo, güey. Lotus Turbo Challenge 2. Ahora que elige Lázaro, que ha girado pues la... Es un nivel de mierda, tío, lo más feo que haya. Está ahí buscando un degradado bueno ahí, hombre. Hombre, a ver, este ya molaba. Este sí, es un poco claro. Chase HQ, ¿eh? Sí, sí, pero tiene un semi-scaling muy bonito. Qué guay. Muy bonito. El primero estaba muy bien, pero tenías que jugar incluso en modo un jugador a pantalla partida, sí o sí. Entonces, a mí la pantalla partida me ha parecido para asnos. Es una forma de perder ahí. Espacio de pantalla, tío. Pues vale, porque no podías hacer... Ahí. ¿Te estás metiendo con Mario Kart o qué? Sí. Hombre, pero Mario Kart podía jugar... Tú solo jugabas sin pantalla partida, ¿no? Claro. El retrovisor, ¿no? Es lo que se veía. No, con el de Super, no. El de Super. Con el de Super. El verdad, de verdad. El Super era... Perdón, un poco. Y Top Gear igual, jugar, por eso lo digo. No se podía hacer otra cosa. Oye, Top Gear hasta el tercero, ¿no? Me parece. No, el segundo ya se podía. El segundo ya era normal. Bueno, si es que era es hermano del Lotus, el Top Gear. Ya. Sí, joder, es que es un poco canteo el diseño de los coches, tío. Sí. Lo que pasa es que este va rapidísimo, va más rápido. Sí. Bastante más rápido, de hecho. Era muy divertido además y... Y espectacular, banda sonora, control, jugabilidad. Además, aquí había metido diferentes colores a los coches rivales, que en el primero creo que eran todos del mismo color, que no eran blancos o algo así. Se habían mejorado cositas ahí interesantes. Bueno, se le mira el escenario nocturno.
No, tú, como algo, no, se pierde la ciudad entera en el horizonte. Hace ¡hola! ¡Dios! ¡Qué maravilla! Iba rapidito, iba rapidito. Va follado. Sí, sí, sí. Va follado, ese tío. Vamos, qué maravilla. Aquí voy a poner el Ghosts and Ghosts. El Ghosts and Ghosts. Esto se va a escapar a Sergio, ¿eh? Hostia, buenísimo ese. Sí, sí, sí. No sé yo, ¿eh? Hostia, ¿cómo que no sabes tú, Lázaro, que has puesto el Street Fighter 6, cabrón? Pero con respecto al 1. Claro, el primero estaba. El primero molaba la primera fase, luego era un puto infierno. Pero si era, joder, no había quien jugase, tío. En eso estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y era bastante feo. Empezaba muy bien el primero, pero lo que decía Lázaro, era el puto infierno jugable y tal. Y era bastante feo. O sea, comparado con esto, no me jodas. Hay un salto. Este a mí me encanta el primero, ¿eh? A mí el primero me encanta, pero llega un momento en el que ya no. No hay que juegue a eso, tío. Es jugable, tío. En y a este tampoco este sea fácil, pero no, más que el primero sí que es. Te deja avanzar un poco, tío. Y además te alegra la vista bastante. Joder, que este. Tío, fíjate esto. Macho, ¿eh? Tú fíjate esto, tío. Pero vamos, que no sé lo que recordáis, pero este juego fácil, fácil, fácil no era. No, en absoluto. Es que el otro, yo no sé lo que recuerdas del otro, pero te lo voy a poner. A lo mejor es eso, pero yo recuerdo, joder, que me parecía muy bueno el primero, o sea, no sé, tampoco vi. Estaba muy bien el primero. El primero es cojonudo. Que era muy chungo, sí, eso no te voy a decir que no. Eso, por chungo, madre de Dios. Era el infierno. Que sí, en eso estamos. Tierra, tío. A ver. O sea, es que ojito, ojito. Hostia, es que esto. Esto se compra. No, y aún así. Claro que flipabas. El salto con lo otro es absurdísimo. O sea, está en otros universos, tío. No sé yo, ¿eh? Joder, tío, si lo acabas de ver, cabrón. Yo lo compro porque si no metí conmigo, pero tanto, teniendo en cuenta la diferencia de. No sé. Hay un salto brutal, tío. No me jodas, tío. Me ha callado porque luego me decís y tal y que sí. Claro. Va a haber 3-4 años de diferencia. Pero a nivel técnico, control, opciones. Estamos viendo lo bonito, luego empieza lo claro. Fuerte, es que luego, bueno, la parte de la casita, a mí esta parte me molaba. Estaba bien. Sí, la parte de las casas. Sí, bueno. Todo igual. Pero luego el palacio de hielo ese. Mira, qué maravilla, ¿eh? Madre mía. Mira, esto... ahí Firebrand, ahí, qué grande, macho. Dale, esto no estaba mal, ¿eh? Esta dale. Parte. El y esta que... Gargoyle's Quest 2. Me faltaba ahí, Sergio, macho. Pero vamos, que es que no me jodas. Acuérdate, Sergio, del nivel de las tortugas. Que sí. De Ghosts and Ghosts. El molino, las tortugas. Todo. Claro, tío, o sea, que no me jodas. Pero que yo no... O sea, la segunda parte deja la estar, que está muy bien. Yo, eso de que menosprecies a la primera... No es mala, pero la segunda revolucionó bastante el concepto. Eso es así. Muy bien. En fin. Vamos, man, no sé por qué. Dejar de hecho lo de no. Ahora vamos con uno facilito, que es el Uncharted 2. Ole. Lo tenía yo y lo he quitado, he dicho. Luego ya, se pues conmigo por poner. Súper estándar de Lieja, pero bueno, vale. No he caído en este, pero es muy evidente, es muy canónico. Este es. Súper canónico. Este de los mejores para este ranking también. Sí. Hostia, pues madre nada, mía, no he caído vaya... hasta claro que lo ha dicho este. Diferencia brutal. Vaya brutal. Juego, tío. Vaya, mejor de la saga, ese sí que hay poca. ¿Eh? Sí, es que lo del tren colgando, eso es que no se te olvida. ¿Eh? Es que hay mil cosas en este puto juego que son, vamos. Que gráficamente era una cosa brutal, que no sé si os acordáis de eso, que esto era una es, cosa. Tiene que hacer un remake, tío. Macho. Solo tiene que hacer un remake de esto ya, tío. Pero déjale, si es que no. Están haciendo remake de sus cositas. Si ya tienes uno, tío. Te han regalado hasta un PlayStation Plus, tío. No me jodas. Joder, van a hacer, ojo, me ha soplado. Review, van a hacer remaster del último Gran Turismo, ¿eh? Cuidado, que es demasiado, ya lo están haciendo. ¿Qué? Remaster del de Play 5. Vamos. ¿Pero van a hacer remaster de Play 5? ¿Qué de coña? Estos son capaces, tío. Cuidado. El Days Gone sí se mencionó. Ese sí que deberían hacer... Es que son cosas que no entiendo. ¿Cómo no van a hacer de Days Gone? Si era otro juego. De lo que tienen que hacer un remake añadiendo contenido a una cosa así, que fuera más potente. Es que el juego ya era tochete, ¿eh? Y jugando en largo, Play 5, largo de cojones, o sea, era tochete y también me refiero a que, coño, que no le faltaba no. Máquina, quiero decir, que era
bastante guapo. O sea, es que de hecho, creías que se acababa y te quedaba la mitad del juego. Joder, ya ves, tío. A nivel técnico, ¿qué vas a hacer con ese juego? Es que no... Es que ya con el boost ese no que tuvo a 60 FPS, claro, ya se quedó fino. No hay mucho que hacer. Pues sí, pero bueno. Lo harán. Más a gatito. Pues seguro. Vamos más. A ver, te he metido aquí un poco el Horizon Forbidden West, aunque eso va por gustos, pero yo creo que... Bueno, es verdad que... A nivel técnico, argumental y seriedad y... Complejidad. No, no consiguieron... Sí, totalmente. Ya no consiguieron hacerlo entretenido, que es lo malo. Eso ya, claro, esto de Van Gusto es un juego extraño de... Te cuesta cogerle ahí un poquito la gracia que, ahí a todo. Es uno de esos juegos que tienes que esforzarte para jugar. Sí, o sea que, para meterte ahí en el dilema. Que dice, juego, bueno, venga, que es un poco ahí que te obligas. Porque si pero no está, juegas está tan más. Bien hecho, tío, que a mí no me importa meterme. Es increíble. Es increíble cómo está hecho esto, tío. Y además yo creo que de manera más objetiva, yo creo que el juego está bien, la verdad. Pero a nosotros no nos entra porque no nos entra. No sé, de estos juegos que no... Pero, tío, es que yo no sé... ¿Qué es lo malo? O sea, es que por eso te lo digo. Los enfrentamientos me parece que tienen un nivel de los que me molan, que sean putos, sí, que te obliguen a jugar de puta madre, que te obliguen a hacer, a utilizar todos los recursos que puedas, tal. Sí. O sea, a nivel visual no hay nada parecido. A nivel argumental tiene un rollo que, hombre, a mí el rollo este viejuno me da un poco de pereza, pero está bien. O sea, es que ¿qué es lo que falla, tío? Es acojonante, tío. Es lo que hay. No, había que tienen que estar en guerrilla tienen que estar igual diciendo que hemos hecho mal, tío. Me cago durante, en la puta. Pero es que guerrilla se lo llevan preguntando 20 años. Bueno, eso es verdad. Eso es verdad. Lo dijimos el otro día que Killzone Shadowfall era soporífero y así estamos, tío. Sí. Más cosas. Sí. Nada, iba a decir Super Mario Galaxy 2, pero eso dejaré a Sergio para otro día. No compro. No compras. Bueno. El 2 es mejor, pero el 1 tiene más mérito. A mí el 1 me parece la hostia. Yo sí reconozco que por eso no lo he puesto. Se te he puesto ahí para meterme contigo. Reconozco que es tan bueno el concepto del primero que el segundo, aunque lo mejore, no borras la brillantez del primero. Uh-huh. Ahí estamos. O sea, a mí el 2, está claro que es mejor juego que el 1, pero el 1 en su día es que me parece un juego... Te rompe la cabeza. Sí. Es que es así. Vale. A ver, Vagrant Story 2. Hostias. Hostia, ahí ya. Sí, pero porque no, pero no por nada, sino porque lo tengo el 2 y el 1 ahí muy difuminados, tío. Sinceramente, no. Hostia, pero esto... Me cuesta, Me cuesta. Pero esto existió, tío. No, qué broma, coño. Ya, más o menos mal, tío. Hostia. Yo no estaba contando. Iba a decir el Bloodborne 2 y a ver si. Pero no, pero es que de esto hay imágenes, o sea, que me gusta buscar. Sí, no, eso ya salieron cosas. Y hay imágenes del juego, imágenes, o sea, que existió. Sí, que había cosas por ahí, ojo, A ver. Pues estoy viendo ahí. ¿Cómo recupera Square Enix, tío? Se lo da exclusiva a Xbox, macho, está Phil Spencer ahí muy pesado con ellos, macho. No tienen que cambiar las cosas ni nada para... Se supone que esto es de Batman. Se sale en el 1, ¿eh? ¿Sí? Sí, esto es esto lo mismo, tú. A ver. Sí. A ver, había aquí. O te vas a jubilar a concepts y cosas así. Claro, esto es. En fin. Bueno, vamos con el realismo. Esto es un flipado. Ha hecho en YouTube una puta mierda. Le estamos dando visitas. Vete a tomar por culo, tío. El último. Voy a acabar con un juego de Xbox, hombre. Adiós. Vamos. La primera Xbox, además. Adiós. El Rally Sport Challenge 2 de DICE. Joder. Una maravilla. De he estado a punto de meterlo, fuera de coña, pero me pareció demasiado friki. Espectacular. Calidad Xbox cuando la tenía. La verdad es que era guapo este, Era guapo. El tema de la arena y de todo, y de las superficies y de todo. Era espectacular, ¿no? A ver. Hostia, lo que pasa es que habría que ver. ¡Hola! Este pavo. Soy Hammer Lever, llevo la perilla más asquerosa del mundo. A ver. Es que claro, me gustaría buscar un vídeo un poquito en condiciones, que no salga el señor de la perilla, tío. Se notaba sobre todo en zonas desérticas, el cambio a nivel gráfico. Pero es que la historia es tan que me gustaría verla ahora porque en su día me pareció, o sea, gráficamente era espectacular. Y ahora no, quiero ver cómo ha envejecido. Por eso a ver si es un vídeo de... ¿Cómo ha envejecido el de la perilla? Es que, claro, es que también depende de la cámara. La cámara es la peor, ahí, tío. A ver esto, a ver qué os parece. Añadieron más cámaras en el segundo, ¿ves? Es que está muy bien, tío. Joder, chaval.
Es un poco ciberbloque ahí, ¿eh? El coche, pero sí. Está bien. Mira cómo el sol. Cómo se refleja en los cristalicos, ¿eh? Las nubecitas, tío. Esto lo pones ahora en la Series X y tiembla, macho. No te digo. Joder. Me cuesta, tío. La Series S ni lo mueve. Tiene que anular el proyecto ahí porque no puede moverlo, tío. Pues todo está muy, este juego estaba muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Este juego era muy loco. O sea, yo recuerdo. Cámaras al segundo y tal. Me tenía el problema que tenía los juegos de rally de su época. De compite contra el crono y ya está, ¿no? Y no hay nadie más, ¿o qué? O bueno, tenía también fases de circuito. Por ahí, sí. Ah, vale. Pues no me acuerdo, ¿eh? Ahora que lo dices. Este, sí, no, antes hemos visto. Sí. Antes hemos visto un circuito con competidores. O sea, era modo de juego así. Sí, sí, sí. Esto es igual por tiempo también. Es verdad que luego, cuando había más coches, se notaba el downgrade ahí del coche. Ahora vamos a ver si encontramos un nivel con... Pero esto está hecho que te cagas, ¿eh? Que estamos sí, hablando de... La seguridad, tío. De 2004. Eso es muy loco, tío. Está muy loco. Madre, y esto era, has dicho, de... Xbox, la primera, tío. De... No, pero ¿de quién lo había hecho? DICE. Hostias, claro. ¿Esto era de DICE? Claro. Ya. Yeah. Oh, eso explica muchas cosas, también te lo digo. Malo este juego, lo único malo de este juego es el nombre lamentable que le pusieron. Sí, es un poco... ¿Por qué? No lo veo la, mal. La I latina, la I latina. Rallysport, Cayetani Sport. Que... Drakan, ya sé que los rallies son así, coño, pero también he jugado al Dirt 5 y creo que se pueden hacer las cosas más divertidas sin tener que pasar un crono todo el rato. Pero bueno... No, pero está el juego, fíjate cómo se refleja ahí, algo que no es el escenario real, pero mola. Está espectacular, macho, es un espectáculo, tío. Es que da ahí... Espectáculo Xbox, macho, cuando la gente de Xbox tenía ahí las cosas claras, tío. Adiós. ¿No? Ahí, ¿eh? Claro. Es que cuando dais, recibís también. Ay. Madre mía, tío, madre mía. Chaval. A ver, están diciendo, ¿se ha faltado Project Gotham 2? Y menos mal que no habéis dicho el Streets of Rage 2. Sí, en plan de coña, más o menos. Bueno. Aunque, ojo, de Streets of Rage 2 al, de 2 al 1 había diferencia. Lo que pasa es que el 1 seguía siendo muy bueno. Sobre hombre, todo con la banda sonora. Brutal. Sí, sí. Yo lo hubiera metido. Lázaro iba a decir dice... el Driver 2. Mira, me dice mi primo que Infamous 2. Pero es que el 1 me gustó tanto que yo creo que... O sea, mejoraba, evidentemente mejoraba. Pero es que el 1 era muy bueno, tío. El 1 era... Brutal. Joder, chaval. Bueno, el 2 molaba lo de ser bueno o ser malo, ¿no? Que era sí. El primero que lo llevaba. Pues a mí eso me daba bastante igual. No, hombre. Calidad Sony, macho. Es que se nos olvida, ¿eh? Hay que decirlo cada 10 minutos porque se lo olvida la gente, tío. Madre joder. Mía, hostia, pues me las arreglé. Me las arreglé con la calidad. Para la partida que tenía de Infamous 2, siendo malo a mitad de jugar, tenía la partida en Play 3 y estuve mirando cómo coño hacerlo para subir la partida a la nube del juego en la nube. Joder, o sea, del disco duro de la Play 3, ¿pero para qué? Los datos al juego en la nube para poder seguir la partida en Play 5 a través de lo del PlayStation Now. Y me dejó hacerlo, ¿eh? ¿Te dejó? Claro, pues es que Sony piensa en todo, tío. Es que esto está... Joder, macho. Tuvo que enseñarle a Xbox cómo guardar las partidas, que lo hace muy mal, tío. Eso es verdad, tío. La guarda en un cajón, tío, ahí. Me ha comentado ahí en el chat que me ha faltado el Pinball Fantasy. Pues mira, sí. También. Es que, ojo. Hay mucho por ahí. Sí, pero te ha costado, has dicho tú, Marcos. Cuidado. Me ha costado mucho, tío. De hecho, mañana me acordaré de más. O esta noche digo, hostia, se me ha olvidado. No, claro, a todos. Pero vamos, el Ghosts and Ghosts, hostias, es que ese tela. Se mola, ¿eh? Y mucho más que habéis dicho que ya no recuerdo. No Sergio iba a decir el Carrier Erwin, pero saco guardado, macho. Hostia, pues ahora que dices lo del Carrier, ojo el Carrier, ¿eh? Sí. Yo creo que es el único que jugué en Dreamcast, tío. A mí me moló esa mierda. Carrier. El Carrier, sí, era un Resident Evil hacendadesco, sí. Pero a mí me molaba, tío. El que, este era el que... Ah, no, ese era el del agua, era el que te mareabas, ¿no? Jugando. El... Sí, pues yo me mareo con cualquier cosa, también te digo, ¿eh? No sabría decirte. El de sí. Aquel de Ubi que empezabas como en un barco, que estaba todo el rato haciendo así. Hostias, sí, sí. Con, sí.
Que puse, sí, el que le mola a Laureal, sí, sí. Sí. No está mal ese juego, ¿eh? Como juego sí, pero, no está mal. No, pero yo me mareo, tío. Sí, tío. Yo no puedo jugar porque con la puta cámara así oscilante todo el puto rato, ¿quién puede jugar con eso, tío? Otro de terror, el Obscure, ¿te acuerdas? Estabas tú, en Virgin, tú. El Obscure, ¿no? Claro, el Obscure. Que se les olvidó poner el nombre en el lomo de la caja de Play. Sí, tío. Es que éramos muy torpes en Virgin, tío. Éramos muy torpes. Me incluyo, ¿eh? Me incluyo porque, madre de Dios. Luego pasaba lo que pasaba, ¿eh? Ya bueno, ves. Oye, claro, dice mi primo que no hemos dicho Resident Evil 2 y somos tres patatas podridas por no haberlo dicho. A mí es que me gusta mucho la mansión. Siempre. Yo no estoy de acuerdo en eso tampoco. De hecho, yo lo tenía, ¿eh? Yo lo tenía en mi lista y lo cambié porque es que el 1 era muy bueno, pero es que el 2 era muchísimo mejor. O sea, los vídeos, los dos discos, cómo interactuaban las dos aventuras, las dimensiones que tenía aquello. La mansión. Ya, pero. Ahí, punto no. Para mi primo. Otro no. Punto más. No le compro. Eso, igual que lo de Silent Hill, no lo compro, lo digo así de claro. Y no, lo Silent de Ghost and Goblins tampoco. Sin ninguna puta duda. Ghost and Goblins tampoco lo compro. No, venga, tampoco. Street Fighter 6 y el otro que has dicho que ya no me acuerdo. Sí, correcto. Y el Donkey Kong Country. Correcto. Oh, este ha sido para molerte a palo. Qué pedazo de cabrón. Pues ha estado bien tirado. Y el Street Fighter 6 todavía estoy de gozijo. Qué buena esa, tío. No, te voy a regalar un cartucho japonés del Donkey Kong Country para estrellártelo en la espalda, tío. Super Donkey Kong. Habla ahí con propiedad, capullo. Patrasca, hostia. Joder. En fin, pues al final no ha podido ser. 3:10. ¿Qué os parece? Pues lo que iba a ser. Es que esto... No, yo tenía esperanza. Claro. Yo tenía esperanza. Sí. Bueno, aquí está el pobre Marcos ahí, que encima no habrá ni merendado. O sí. Me he comido una napolitana, jamón y queso antes, macho, y estoy que me muero, tío. Estoy que revienta, tío. Sí. Vaya tela. Pues oye, que la semana que viene más, pero sin Marcos. Hay que dejarle descansar un mesecito, sí, por lo menos. Sí, poco... Hasta que salga la PS5 Pro, me invitáis y yo os cuento lo que queráis. Nos cuentas, tío, las cosas. Vaya tela. En fin. Que semana bueno, que chavales. Viene, semana que viene más, ya veremos con quién. Hay candidatos y es posible que incluso, ojo, hay que adelantarlo. Puede que alguna novedad. Adiós. Novedad invitadil. Cuidado. Adiós. Puede ser. No es seguro, pero puede ser. Novedad invitadil. Lo dejo por ahí. Lo dejo caer. Así que nada. Ahí se han dejado Arkham City. Por cierto. ¿Qué? Arkham City. Arkham City, han mencionado. Pues estáis locos, tío. Arkham City es mejor el Asylum que el City. Tiene mucho. Conozco a muchos seguidores del City, ¿eh? Yo también, pero me gustó más de el Manchester, tío. Calidad, Manchester City y Guardiola. Calidad, ahí la verás este año, macho. Madre mía, tío. Joder. Bueno, chavales, vámonos a cenar. Vamos a hacer así. Que ¡Hala! Semana que viene más, posiblemente. Adiós. Como las demos, chao.